Buenos días, sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, sesión pública. um Buenos días. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión plenaria celebrada el 17 y el 24 de enero de 2024, respectivamente. ¿Algún miembro de la corporación desea formular alguna observación al acta? Si no hay observaciones, se consideran aprobadas. El siguiente punto del orden del día es la clasificación de las entidades integrantes del sector público local del Ayuntamiento de Gijón-Sision. Señora secretaria. De conformidad con lo previsto eh, y en aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la Ley 27-2013 de, de 27 de diciembre, el Pleno, el 17 de julio de 2015, acordó la clasificación de las empresas de nuestro sector público local, en atención al número de trabajadores y al presupuesto total de explotación. Dicho acuerdo, además, fue modificado el 4 de julio de 2019 para eh, establecer el régimen retributivo del personal eh, que ejerce las funciones de gerencia en las diferentes empresas de acuerdo con su grupo de clasificación. Eh, en, este, en este momento, la, promo, la empresa de promoción empresarial y turística de Gijón se encuentra clasificada en el grupo 3 de las entidades municipales. El día 26 de noviembre de 2021... Eh, se elevaron a público los acuerdos de la Junta General de Accionistas, que es el Pleno Municipal, como propietario de la empresa Petsa, añadiéndose a su objeto social todas las actividades relacionadas con la promoción, organización, gestión y coordinación de actividades turísticas del Ayuntamiento. Entre los criterios de clasificación de las entidades que establece la ley, concretamente la disposición adicional duodécima, se encuentran las características del sector en el que se ejerce la actividad por parte de las entidades del sector público local. La actividad relacionada con el turismo es fundamental y genera retornos muy positivos y e importantes tanto para el sector hostelero como para la economía en general del municipio, proporcionando, sin mismo, una parte fundamental de empleo en el municipio. Por tanto, la naturaleza de las actividades desarrolladas ahora por PETSA se consideran fundamentales tanto para la expansión de la ciudad turística como para la atracción de esta en la ciudad. Corresponde al Pleno la clasificación de las empresas de sector público local... Y, por tanto, tomando razón de los criterios establecidos en la ley, se propone la clasificación, el clamo de clasificación de la empresa PESA, que pasaría de estar integrada del Grupo 3 en el Grupo 2. Eh, a tales efectos, eh, se aplicarían eh, los máximos establecidos en la ley en cuanto al número de miembros del Consejo de Administración y habrá que hacer las oportunas modificaciones estatutarias, por, eh, cuestión que compete a la Junta General. Muchas gracias, señora secretaria. Se somete a votación. Eh, Perdón, alcaldesa. Una cuestión de orden. Eh, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.3 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Pleno, eh, solicitamos que este asunto sea retirado eh, del de orden del día por dos cuestiones. Eh, la primera de ellas es estrictamente formal. Este asunto se eh, trae a pleno como propuesta de alcaldía y, eh, por lo tanto, no ha sido objeto de debate ni dictamen en ninguna eh, comisión. Eh, eso quiere decir que no hemos tenido acceso al expediente, eh, a ningún informe del expediente. Y en, en el orden del día del pleno se enlaza exclusivamente con la propuesta de acuerdo no con el total del expediente ni con los informes que tienen que obrar en este expediente. De hecho, hasta se hace eh, mención en la propuesta de acuerdo a dos anexos que tampoco se nos eh, trasladan. La segunda cuestión, un poco más de fondo, aunque también de forma, es eh, que, eh, bueno, como no hemos visto el expediente, no sabemos si existe informe de la Dirección Económico-Financiera, eh, entendemos que, deba, que, de, que debería existir ese informe. Porque, eh, ya lo ha dicho la secretaria, la ley de bases de régimen local eh, eh, establece cuáles tienen que ser los criterios para la clasificación de las empresas. Y habla de criterios objetivos, número de trabajadores, volumen de la cifra de negocios y características y, o características del sector de la actividad. En esta propuesta de acuerdo se extractan partes de un informe, no sabemos de quién, suponemos que de, de turismo, eh, que habla de la importancia del sector turístico para la ciudad, pero no de las características del sector. Pero es que, además, eh, si… El, el cambio del sector turístico a PETSA puede justificar el que esta empresa pase al grupo 2, eh, entendemos que también habrá que informar y valorar de las razones por las que Divertia, que estaba en ese grupo 2 precisamente porque tenía esa actividad de turismo, se mantiene en el grupo 2 y no pasa al grupo 3 lo que tiene que ver con esa rebaja del número de trabajadores como criterio. Entendemos, por lo tanto, que es necesario que podamos acceder a toda esta información para poder eh, votar. Muchas gracias, señora Pineda. Llamo a la concejala de Hacienda, a la secretaria y a la interventora. Y... Bien, pues eh, por centrar lo que se trae aquí y lo, lo que se pretende votar la propuesta, es recordar que el turismo es clave, eh, como, como todos reconocemos en la ciudad, y lo que se trata es de esta clasificación que había que replantearla y que está advertido por la Secretaría del Ayuntamiento desde hace mucho tiempo a todos los grupos, por cierto para que eh, las entidades que están vinculadas a este sector clave y que hoy no están representadas puedan estarlo en ese Consejo. Pero bien, en aplicación del reglamento 62.3, eh, se va a someter a votación eh, la retirada del expediente que propone la señora Pineda. Así que, repito, se somete a votación la retirada del expediente que plantea la señora Pineda. Votos a favor. Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista y VOS. Votos en contra. Grupo Popular, Foro y Concejal no ha escrito. Así pues, procedemos a la votación de, del punto que era, eh, lo repito, la, clasi la clasificación de las entidades integrantes del sector público local, en concreto lo que explicó la secretaria referente a PEPSA. Votos a favor. Grupo Popular, Foro y Concejal no ha escrito. Votos en contra. Grupo Socialista, abstenciones, Grupo Podemos, eh, Grupo Vos y Grupo Esto. Izquierda Unida. Así pues, se aprueba. El punto siguiente es la dación de cuenta de la resolución de alcaldía de fecha 2 de febrero del 24 sobre la asignación de retribuciones a miembros de la corporación. Tiene la palabra la señora secretaria. Se trata de dar cuenta de la resolución de alcaldía de 2 de febrero de 2024 en virtud del acuerdo plenario por el cual se acordó asignar el régimen de dedicación exclusiva a cuatro de los cinco concejales del Grupo Municipal Popular, suprimiendo la dedicación parcial que existía el 75% y por la que se se Escribe a don José Jorge Pañeda Fernández al régimen de dedicación exclusiva con efectos de 1 de diciembre de 2023, tal y como se acordó en el Pleno Municipal, de lo cual procede a dar cuenta al Pleno sin perjuicio de que entró en vigor desde que se aprobó la resolución y sin perjuicio de que su publicación se produjera en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Es una dación de cuenta. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El punto siguiente es la solicitud de un empleado municipal para compatibilizar el ejercicio. Una segunda actividad con una segunda actividad en el sector privado tiene la palabra la señora secretaria por un empleado municipal que tiene el contrato de trabajo fijo en la categoría de oficial de oficio se ha presentado un escrito el 17 de octubre de 2023 en el que solicita autorización para compatibilizar su puesto de trabajo con la realización de trabajos puntuales y labores de administración y gestión de la empresa Excavaciones y Escolleras Paul SL, ligado al sector de la construcción. El interesado el 16 de noviembre aporta documentación complementaria en la que demuestra que es apoderado de la empresa y pretende desempeñar tareas de administración y gerencia y señalando que no es contratista ni subcontratista con la administración pública por el servicio de gestión de personas se solicita informe al jefe de servicio de obras públicas eh, teniendo en cuenta pues la jornada y el horario de, del trabajador por acuerdo de pleno de 2 de abril de 2019 ya se había denegado el reconocimiento de compatibilidad del empleado eh, para el ejercicio de la actividad privada eh, el plazo de, para resolución se encontró, dado los, eh, que se solicitó el 17 de octubre, en suspenso, lo que fue comunicado debidamente al empleado municipal, así como la reanudación del plazo. Es de aplicación la Ley de Incompatibilidades, la Ley 5384, y a tenor de lo que señalan los informes municipales, correspondiendo al Pleno, de acuerdo con la Ley de Incompatibilidad, su aprobación, visto el dictamen favorable. A su denegación por parte de la Comisión de Hacienda, Economía, Empleo y Personal de 18 de enero de 2024, se propone al Pleno denegar el reconocimiento de compatibilidad del empleado municipal para el ejercicio de, estas, de esta actividad en los términos expuestos en los fundamentos de derecho, dándole traslado. Muchas gracias. ¿Votos a favor? Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista, Popular, Foro, Vos y Concejal No Escrito. Se aprueba por unanimidad. El punto 6 es el estado de ejecución del presupuesto municipal a 31 de diciembre de 2023. Eh, se trata, eh, como se, ve, o sea, se hace periódicamente en aplicación de la base segunda de las de ejecución del presupuesto. Pues dar cuenta del informe de estado de ejecución del cuarto trimestre, de lo cual ha sido dado, dado cuenta a la Comisión de Hacienda puntualmente el 1 de febrero, y se propone al Pleno darse por enterado de esta información. Muchas gracias. El Pleno se da por enterado. El siguiente punto es la aprobación definitiva del plan especial del área de unidad de actuación Providencia 03, cita entre los cami caminos de Monteviento, los Madroños y carretera G2. La Junta de Gobierno Local, en sesión cele eh, celebrada el 10 de enero, acordó aprobar inicialmente el plan especial del área de unidad de actuación. Eh, que está entre los caminos de Monteviento, Los Madroños y la carretera de Gijón 2, eh, promovido por los promotores que conforman el ámbito que están representados por la entidad mercantil Castiello Barreo SL. Se siguió la tramitación de información pública que exige el trotu y solo se presentó por parte del promotor un escrito eh, para eh, acompañar documentación técnica que subsanará las cuestiones eh, que se habían señalado en el acuerdo de aprobación inicial de la Junta de Gobierno. Ha sido informado favorablemente por el Servicio de Parques y Jardines, se ha emitido resolución por parte de la Cámara el 20 de julio de 2023. Y una vez solicitado el correspondiente informe a la cuota, eh, la permanente, el 10 de noviembre de 2023, eh, pues, informó favorablemente con las condiciones perceptivas dicho plan especial. También obra eh, informe favorable del, del, de la Dirección de la Demarcación de Costas en, en aplicación de la Ley de Costas, sin perjuicio de que el acuerdo de apuración definitiva debe remitirse para la comprobación de que se cumplen las, las eh, condiciones establecidas en la ley. Corresponde al Pleno la aprobación definitiva de todos los instrumentos de planeamiento urbanístico y, por tanto, una vez dictaminado favorablemente por la Comisión de Urbanismo el 2 de febrero de 2024, se propone este Pleno la aprobación definitiva con todas las prescripciones que obran en los informes y en las resoluciones tanto de la Cama como de la Cuota. Eh, y señalando concretamente que se debe de eh, constituir una garantía a la que se establece en el proyecto de urbanización de 707.530,22 en, en la forma de aval, se debe proceder a la notificación individualizada a todos los propietarios y demás interesados, a la publicación íntegra del acuerdo en el, en el BOPA y, una vez constituida la garantía, pues ya dar traslado a efectos de su inscripción el Registro de Planeamiento y Gestión Urbanística del este instrumento de ordenación urbanística, así como a los servicios técnicos municipales. Sí, es a votación. Sí, pues lo sometemos a votación. Votos a favor. Grupo Socialista, Voz Popular, Foro, concejal no ha escrito. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Podemos e Izquierda Unida. Se aprueba por mayoría. El punto siguiente es el señalamiento de las fiestas locales para el año 2025. Señora secretaria. Visto el escrito remitido por la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo el 17 de Enero, se solicita, como viene siendo eh, anualmente en aplicación del, bueno, del Real Decreto que regula los festivos locales y del Estatuto de los Trabajadores el texto refundido 2015 y se, una vez dictaminado por la Comisión eh, de eh, cultura, Deportes, Festejos y Servicios eh, Sociales, eh, el pasado eh, 30 de enero de 2024, siendo competencia de Pleno, se propone al mismo que se señalen como fiestas locales para el 2025 los días 4 de marzo, martes y 30 de junio, dado que el... Eh, do, el día de San Pedro eh, 29 de domingo, conmemorativos de las festividades de Antrochu y San Pedro, respectivamente, y comunicar dicho acuerdo a la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo. Muchas gracias. Eh, se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Socialista, eh, Grupo Voz, Popular Foro y Concejal no ha escrito. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo Podemos e Izquierda Unida. Se aprueba por mayoría. El punto siguiente, eh, perdón, vamos a iniciar el bloque de las proposiciones y antes de iniciarlo eh, quiero dar la palabra a la señora secretaria. Bueno, a, a tenor del cariz que se están eh, con las que están presentando las proposiciones por parte de los grupos políticos. Se propone por parte de esta Secretaría la celebración de una junta de portavoces con carácter previo al pleno de marzo, es decir, estaría prevista para la última semana de febrero para que cuando se formalicen las proposiciones de cara al siguiente pleno puedan tenerse en cuenta el criterio que voy a comentar, tanto desde el punto de vista judicial como desde el punto de vista legal. Concretamente, eh, bueno, pues se trataría de no traer a pleno eh, proposiciones eh, que no son ni de competencia municipal ni de eh, competencia que no son de pleno en las que incurren algunas de las proposiciones eh, que se presentan hoy, incluso eh, en algún caso, eh, pues de manifiesta ilegalidad. Eh, eh, sin perjuicio de que en algunos casos, pues emplea terminología eh, que esto ya es completamente secundario en relación con eh, otras administraciones, pues que nos ajustan a los principios eh, en los que se debe relacionar institucionalmente una administración eh, con otra. Y concretamente me remito al auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1, eh, 231/2023, eh, que es firme, en el que se señala que las proposiciones que se presentan en los grupos eh, no tienen eh, únicamente carácter político. Eh, no son declaraciones, eh, meras declaraciones políticas o institucionales, eh, a tenor en función de cómo se redacten y se presenten a pleno. No se trata de sustraer el debate de las cuestiones, obviamente, que, que se deben debatir en un pleno municipal como es el de Gijón, sino de que las proposiciones se tramiten eh, sin que podamos, eh, implicar, puedan implicar, eh, porque produzcan efectos jurídicos, bien la anulación del propio acuerdo plenario o bien la anulación de otros acuerdos municipales, de lo cual ya hay precedentes en este ayuntamiento, concretamente en el mandato pasado. Así pues, en definitiva, se trata de proponer que se haga una Junta de Portavoces para que, es, explicar concretamente estos criterios a los grupos políticos municipales. Muchas gracias, señora secretaria. secretaria. ¿Sería posible que nos hiciera llegar ese auto al correo electrónico de los grupos? Sin problema. Cuando gracias. termine el Pleno se remite a todos los grupos gracias. municipales. Gracias. Pues el siguiente punto, o el, el, el punto que inicia este bloque de proposiciones, es la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista para la modificación de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno. Tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias, No, prim, primero la señora secretaria, señora Mitra, Tiene muchas ganas de, de debate, pero… Pero… Sí, sí, no, no. Pues el tiempo… No, pero sí, primero nos… ¿Cuatro? Para la señora Pineda, cuatro. Sí. Pues adelante. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, la concejala doña Marina Pineda González, para que el Pleno del Ayuntamiento insta al equipo de gobierno local a que en el plazo máximo de tres meses presente a los grupos municipales en la Comisión No Permanente de Reglamentos los borradores de dos nuevas ordenanzas, una ordenanza de transparencia pública y buen gobierno y una ordenanza de gobierno de dato, a fin de que, tras el análisis de los textos en, eh, en la propia comisión, se consensúe el texto de dichas ordenanzas con carácter previo a su tramitación reglamentaria. Muchas gracias. Ahora sí, tiene la palabra para la presentación la señora Pineda. Eh, sí, eh, gracias, alcaldesa. Eh, con el permiso de la señora concejala de Hacienda. Eh, Efectivamente, eh, traemos eh, una proposición mmm, para hablar de transparencia. Creemos que eh, es el momento de hablar de transparencia. Eh, no cabe duda de que en los últimos años todas las instituciones han ido dando pasos hacia sistemas de gobierno abierto, eh, sistemas basados en la transparencia y en la rendición de cuentas. Un gobierno participativo y que rinde cuentas es un síntoma de desarrollo democrático. Eh, la calidad democrática es directamente proporcional a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y esta participación exige, entre otras cuestiones, eh, como elemento absolutamente fundamental, información, tener información, una información clara, accesible, comprensible, veraz y objetiva no propaganda ni publicidad. información. Eh, la transparencia no es solo una obligación legal. es eh, un indicador de calidad democrática. en esta ciudad eh, tenemos una ordenanza de eh, transparencia, acceso, reutilización de la información y buen gobierno. ya su propio nombre ya indica eh, lo que al final es o en lo que se ha convertido esta ordenanza. Una ordenanza que fue propuesta por eh, el Gobierno de Foro, el Gobierno de la señora Carmen Morillón, en 2016 y que eh, fue aprobada. Y en aquel momento eh, se nos decía que esta ordenanza era una ordenanza innovadora, una ordenanza puntera, una ordenanza que nos iba a colocar en los primeros puestos eh, de eh, la transparencia eh, de un Gobierno municipal. Y lo cierto es que el transcurso de los años ha demostrado que no era así. Eh, que más bien al contrario es una ordenanza que lo que hace es ahogarnos en datos. Y tampoco transparente es quien no publica como quien esconde lo importante entre miles de datos incomprensibles eh, para el conjunto de la ciudadanía. Una ordenanza confusa eh, que impone obligaciones al propio ayuntamiento en muchos casos. Imposibles o muy, muy difíciles eh, de cumplir y que confunde permanentemente eh, transparencia con datos abiertos. Confunde permanentemente esos conjuntos de datos, ahora mismo más de 700, que es, efectivamente están publicados y que yo invito a cualquiera a que intente encontrarlos y entenderlos porque, sinceramente, están pensados, creo yo, más bien para que eh, quien haga un estudio sobre cualquier cuestión que, relativa a la ciudad eh, pueda manejarlos gente de la universidad, consultoras, empresas, pero, desde luego, no están pensados para que un ciudadano o una ciudadana tengan una información veraz, comprensible y entendible. Eh, y, mmm, al final, la transparencia municipal con esta ordenanza de fondo se ha convertido en eso, en conjuntos de datos. Pero realmente no hay eh, transparencia, no hay información eh, comprensible para la ciudadanía. Eh, pues bien, eh, esto lo planteamos en la Comisión de Hacienda. Eh, lo planteamos en varias ocasiones en las que pedimos información. Primero se nos dijo que eh, la, el nuevo portal de transparencia estaría listo en el mes de enero. Después se nos dice que no va a haber nuevo portal de transparencia. Eh, no parece que la concejala de Hacienda supiera muy bien si, eh, qué datos quería publicar, si quería cumplir o no quería cumplir la ordenanza. Y finalmente reconoció que efectivamente o se cumple la ordenanza o se cambia la ordenanza. Y se lo queremos poner fácil. La Federación Española de Municipios y Provincias aprobó en noviembre pasado dos modelos de ordenanza, separando, efectivamente, datos abiertos de transparencia. Creemos que esto pone las cosas fáciles y hace que, en un plazo muy breve, se pueda presentar a este Pleno un nuevo, eh, un proyecto de modificación o de, que, o de elaboración y aprobación de estas eh, dos nuevas ordenanzas. Y eso es lo que pedimos un compromiso serio con la transparencia municipal. Gracias, alcaldesa. Nos parece pertinente la iniciativa que plantea el Grupo Socialista. Como es lógico, las ordenanzas deben elaborarse velando ante todo por su propia efectividad, por su propia viabilidad. Y coincidimos en que actualmente existen importantes deficiencias en la forma en que este Ayuntamiento aborda sus obligaciones de transparencia e información pública, como ya vinimos advirtiendo en sesiones recientes de la Comisión de Hacienda junto al resto de grupos de oposición. En los tiempos que corren, no hay excusa para no comprometernos con una transparencia real que debe obedecer no solo al volumen y el detalle de información que se ofrece, sino también a su accesibilidad. Como decía, si una ordenanza es poco efectiva o excesivamente complicada de aplicar, habrá que debatirla de nuevo e intentar aprobarla con el mayor consenso posible. Y desde nuestro papel como oposición, aportaremos trabajo leal para que estas ordenanzas clarifiquen los procedimientos y canales por los cuales el Gobierno haya de rendir cuentas ante la oposición y ante toda la ciudadanía, lo cual redundará en el control que nos corresponde ejercer sobre la acción de Gobierno. Por tanto, votaremos a favor de esta proposición. Gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Nosotros también vamos a apoyar la proposición defendida por la señora Pineda. Eh, efectivamente, este debate se suscitó en la última o hace dos eh, comisiones de Hacienda y todos los grupos municipales que nos manifestamos, incluido el Gobierno, coincidíamos en dos cosas. Una en que era necesario simplificar la norma que ahora tenemos. De poco sirve tener una norma de transparencia si no tenemos capacidad para cumplirla. Y esto no tiene que ver con un gobierno o con otro, tiene que ver con la propia Administración Municipal. El mandato pasado tampoco se cumplía. Y estábamos también de acuerdo en clarificar eh, la diferencia que había, que es verdad que es confusa en la actual norma, entre transparencia y datos abiertos. Bueno, parece que ahora la Federación Española de Municipios y Provincias tiene dos modelos que separan eh, los dos tipos de información y, por lo tanto, nos parece pertinente abordar eh, este debate. Nosotros creemos que cualquier eh, norma, eh, bien sobre transparencia o bien sobre datos abiertos, eh, que queramos eh, tener la capacidad de cumplir, tiene que tener, además, de cara a la ciudadanía, dos características. Una es la utilidad de la información que se publica. De poco sirve publicar muchos datos si no son útiles para eh, los ciudadanos. Y, en segundo lugar, la accesibilidad. Y, por lo tanto, dar contexto a los datos que se publican eh, e incluso hacer una labor activa de pedagogía. Vamos a apoyar la iniciativa y, en cualquier caso, eh, en caso de salir adelante, lo que no puede ser, en ningún caso, es una excusa para que, hasta que tengamos las dos nuevas normas, se deje de publicar la información eh, que está contenida en la primera. Hoy, eh, acabo de volver a comprobarlo, en la sede electrónica siguen sin publicarse las declaraciones de bienes e intereses del personal eventual del ayuntamiento, dependiente del gabinete de alcaldía y de las direcciones generales. De hecho, del personal directivo solo está publicado el de la secretaria, la interventora y el tesorero. Y por lo tanto, esto, más allá de que se tramite una nueva norma, creemos que es ya momento de que se publique. Gracias. Ahora la señora Ruco. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días, señores concejales. La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de un buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio podemos hablar del inicio de un proceso en el que estos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda su participación. La ley de transparencia nos muestra lo ya conseguido, supliendo carencias, subsanando deficiencias y creando un marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses de los ciudadanos. Ya contamos con un portal de transparencia, sin duda mejorable, al que no vendría mal, estamos de acuerdo con ustedes, una herramienta que permitiese mayor definición y mayor concreción. Solicitan ustedes los borradores de dos ordenanzas en un plazo de tres meses. En Vox apreciamos la concreción en el plazo que incluye su propuesta, pero consideramos que el margen para un trabajo de este calibre es escaso si es que quiere plantearse de una forma sólida y bien fundamentada. Apoyamos, en todo caso, la confección de estos dos documentos si es que van a contribuir de manera clara a mejorar la información y la transparencia de cara a los ciudadanos. Votaremos a favor. Gracias. Eh, muchas gracias. Tiene la palabra la señora Mitre. Ahora sí, perdón. Muchas gracias, alcaldesa, y buenos días. En primer lugar, por, aluso, por alusiones, señora Pineda, aclar, aclararle que la concejala de Hacienda tiene muy claro lo que quiere respecto a la transparencia, y así lo dejó claro en la comisión de Hacienda celebrada en su momento. No vamos a votar a favor de la proposición que presenta el PSOE por varios motivos. El primero es que nos encontramos todavía en fase de elaboración del plan normativo municipal y, por tanto, será decisión de este equipo de Gobierno determinar qué normas aprobamos y, en concreto, qué técnica normativa vamos a seguir para regular las materias de las que tratamos. Efectivamente, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó hace dos meses dos textos orientativos en materia de Gobierno del Dato y de Transparencia Pública, que están... En estudio por parte de los servicios municipales implicados y que, como es habitual en los trabajos de la FEM, serán una buena guía para la elaboración de la o las normas que el Ayuntamiento requiere para poner al día sus procesos en esta materia. Sin embargo, creemos que es pronto para determinar si se abordará mediante dos ordenanzas. Como las que se proponen, o bien se debe de elaborar un único texto comprensivo de esta y otras cuestiones que requieren una regulación municipal. Es por ello que rechazamos el planteamiento propuesto por ser prematuro. Será, como digo, el equipo de gobierno a quien compete la iniciativa normativa quien decida cómo iniciar la tramitación de la o de las disposiciones propuestas. En el mismo sentido, Rechazamos también la limitación temporal que impone la proposición. En este momento, el Ayuntamiento de Gijón está en trabajos para adaptarse al esquema nacional de seguridad, una labor en la que poco o nada se había avanzado, lo cual resulta significativo teniendo en cuenta el episodio vivido en el mandato anterior. Será una vez estemos homologados con el esquema de seguridad nacional cuando corresponda la tramitación normativa de la o las normas que correspondan. Dicen en su exposición de motivos que la ordenanza vigente es un instrumento poco eficaz. Desde luego, es una ordenanza que requiere una actualización, pues hablamos de materias en las que se producen grandes avances y cambios en muy poco tiempo. Pero llama la atención que sea precisamente el PSOE y precisamente usted, señora Pineda, la que venga a defender su obsolescencia cuando el equipo de Gobierno anterior se caracterizó por todo lo contrario a los principios que hoy dice defender en este Pleno. No se molestaron en actualizar nada relativo a la transparencia ni a la protección de datos en el mandato anterior. Como tantas otras cosas, ya lo haremos nosotros. Nada más y muchas gracias. Sí, gracias, alcaldesa. Mire, sinceramente, señora Mitreya, eh, resulta un poco cansino escucharla eh, siempre dar excusas, siempre son excusas. Eh, no nos dice otra cosa. Eh, y resulta también un poco cansino escuchar cómo eh, todo lo, todas las cuestiones intentan derivarlas al mandato anterior. Llevan ustedes ocho meses de gobierno, ahora les toca a ustedes dar cuenta de su actuación, de su actividad. No vale escudarse siempre en lo que hizo o no hizo el gobierno anterior. Y miren, escuchándola, eh, entendemos que no quiera votar esta proposición, porque se trasluce siempre ese. ese ese amago de eh, implantar una cierta eh, dictadura, ese amago de autoridad, cuando usted reivindica, será el Gobierno, será el equipo de Gobierno el que decidirá cuándo y cómo. Bien, lo cierto es que llevan, como decía, ocho meses de Gobierno, ocho meses ocultando. Los viajes, esos numerosos viajes que dicen que hace la señora alcaldesa eh, todas las semanas, pues llevan ocho meses ocultando esos viajes, ocultando qué viajes se hicieron, ocultando los gastos de esos viajes, ocultando eh, las dietas percibidas, hasta quiénes fueron a esos viajes. Llevan ocho meses ocultando la agenda de los miembros del Gobierno, llevan eh, muchos meses ya, ocultando los contratos de sus directivos y sus declaraciones de bienes y actividades, que sí, algunas, solo algunas, están escondidas en la página web. Yo conseguí encontrarlas y están en el apartado de directivos no activos, curiosamente, junto con todos los directivos que han pasado por eh, este ayuntamiento en eh, los últimos años. Mire, los concejales. Tenemos que presentar nuestra declaración de actividades y bienes para tomar posesión antes de la toma de posesión. Si no, no, no nos lo permiten. Bueno, pues los directivos deberían presentarlas a la firma de su contrato. No entendemos que no se hayan presentado mucho menos entenderíamos que sí se hayan presentado y que no estén publicadas, porque eso implicaría que quieren ocultar algo. Llevan ustedes ocho meses sin actualizar la página de proposiciones de pleno. Parece que no quieren que la ciudadanía sepa de qué se habla en este pleno. Eh, acabamos de aprobar una propuesta de alcaldía sobre clasificación de empresas sin que se nos permitiera a los concejales de la oposición acceder a la documentación del expediente, sin poder ver los informes. Esto ya es el colmo de la falta de calidad democrática. Si el problema es el tiempo, oiga, pues presenten ustedes una enmienda. Yo les ofrezco ahora mismo una transaccional. ¿Qué necesitan? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Transaccionamos y cambiamos el plazo. Eh, pero me temo que ese no es el problema. El problema es que siguen buscando disculpas para seguir ocultando lo que hacen, para seguir ocultando sus viajes, para seguir ocultando sus gastos, para seguir ocultando la actividad. De este Gobierno, o tal vez lo que intentan ocultar es que este Gobierno realmente no hace nada. Señora Pineda, ¿votos a favor? Grupo Podemos, Grupo Izquierda Unida y Grupo Socialista y Grupo Vos. ¿Votos en contra? Grupo Popular, Foro y concejal no ha escrito. Así pues, nos aprueba. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida más País, Izquierda Asturiana, sobre la primera estrategia de salud mental del municipio. Los Grupos Municipales Popular y Foro Asturias han presentado una enmienda de modificación conjunta al apartado primero del acuerdo. Tiene la palabra la señora Secretaria. Se propone al Pleno acordar. Poner en marcha una mesa de trabajo con la participación de los distintos actores que ya trabajan en el ámbito de la salud mental y otras entidades de interés para el desarrollo de la primera estrategia de salud mental de sión Exigir al Gobierno del Principado de Asturias el incremento de recursos, el apoyo a los distintos municipios y la puesta en marcha de medidas concretas para mejorar la atención, prevenir las distintas problemáticas y reducir el número de suicidios en nuestra comunidad autónoma. Enmienda presentada por los dos grupos. Eh, del portavoces del Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal de Foro Asturias, presentada por el Grupo Municipal Popular, consistente en modificar eh, el punto uno en el sentido de desarrollar en el seno del futuro plan municipal de promoción de la salud que será presentado y debatido en el respectivo consejo sectorial una estrategia específica de salud mental muchas gracias tiene la palabra para la presentación el señor Suárez Llana. No, soy no. yo. Ah, bueno, pues perdón. No, no, no pasa nada. Gracias, señora alcaldesa. Eh, vamos a aceptar la, la enmienda presentada por el Partido Popular y por eh, Foro, porque además creemos que, que una de las estrategias que hay que desarrollar es esa eh, reconversión del plan de adicciones a, a un plan municipal de, de salud. Eh, hay ocasiones en las que la oscuridad es tan grande que sientes que el peso del mundo, el dolor del mundo, recae sobre tus hombros. Hay gritos que son mudos o que no encuentran quien nos escuche. Hay dolores tan profundos, vacíos tan intensos, soledades tan terribles que el simple hecho de nombrarlos nos nubla la cordura. Es tan difícil hablar de salud mental, describir lo que nos sucede cuando el cielo se vuelve gris, hacer entender que, aunque quieras, no puedes que el simple hecho de tener que defender esta proposición se hace difícil. Seguramente sería más fácil hacerlo si pudiéramos hablar de ello desde el desconocimiento, porque significaría que no conocemos la sensación que provoca ese desgarro de vivir cerca de alguna de estas circunstancias o de vivirlas en carne propia. Me gustaría que se aprobara esta proposición para poder decirle a nuestros vecinos y vecinas a nuestras amigas, a nuestras hijas, que durante el tiempo que nosotras, las personas que estamos aquí, al servicio de la ciudad, las personas que decidimos voluntariamente poner nuestras manos para trabajar por un sillón mejor, hicimos todo lo que pudimos, y más si cabe, para que nuestra ciudad sea ese lugar en el que cada persona importa, en la que llamamos a las cosas por su nombre, en las que cuidamos unas de otras, en las que buscamos fórmulas para educar a las personas más jóvenes en la importancia que tiene el cuidado de la salud mental en el que ninguna persona mayor se sienta, que la, sienta que la vida se acaba en soledad o que un diagnóstico de un trastorno mental grave no es motivo para vivir en exclusión. Me gustaría hoy aquí y desde aquí decirles a las familias de estas personas que no están solas que Sisión creará los, los mecanismos que tenga en su mano para acompañarlas, para escucharlas y para poner recursos que faciliten sus vidas. Y me gustaría hoy desde aquí dar las gracias a cada profesional y a cada persona voluntaria de las entidades que se desviven. Cada día con recursos muy limitados para salvar vidas, para dignificar vidas y para construir vidas. Por ello, les pido que nos pongamos a trabajar de manera conjunta en una cuestión que nos atraviesa como sociedad y que, como sociedad, debemos afrontar. La importancia de lanzar un mensaje de unidad en esta materia, de preocupación real y de interés en la búsqueda de soluciones de manera unánime, es una cuestión en la que no cabe discusión. Y sí, Claro que debemos exigir al Gobierno del Principado de Asturias que destine más recursos, que ponga a disposición de los municipios más herramientas y más personal, pero que esto no sea una excusa para no avanzar en todo aquello que desde el ámbito municipal se pueda hacer. Y en eso, en cómo crear espacios, herramientas o gestionar recursos públicos en beneficio de la ciudadanía, nuestra ciudad, Sichón, ha sido un referente en otras materias y ahora debemos serlo en el cuidado de la salud mental, en la protección de nuestros vecinos y vecinas. Que desde aquí se lance un mensaje de esperanza para todas esas personas que en algún momento se levantan en esa oscuridad de la que no encuentran salida. Que sepan que su ayuntamiento, sus políticos, los escuchan, les tienden la mano y no los dejan solos. De eso se trata esta proposición: de cuidar, de cuidarnos, de salvarnos de un sistema cada vez más individualista en el que nosotros ha dejado de importar y solo gobernamos para el yo. Muchas gracias. Eh, tiene la palabra la señora Suárez. Gracias alcaldesa. Una vez más saludamos la iniciativa de las compañeras de Izquierda Unida abordando uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad de salud mental. Es un compromiso que compartimos y en el que sin duda merece la pena insistir desde todas las instituciones. Más aún aquí en Asturias donde tenemos indicadores tan alarmantes como la peor tasa de suicidios del Estado donde al menos 800 muertes al año son atribuibles a trastornos mentales. Se trata de abordarlo por fin como el problema social y de salud pública que es, ampliando su presencia en el diseño de las políticas públicas y de trabajar para poner a disposición de la ciudadanía unos recursos de prevención y tratamiento que en la actualidad son tremendamente insuficientes. No deberíamos conformarnos con otra cosa que no sea trabajar hacia una cobertura integral de la salud mental, igual que hacemos con otros aspectos y disciplinas de la salud. Por eso mismo, desde Podemos seguimos promoviendo en el Congreso una proposición pionera de ley de salud mental que sería la primera de alcance estatal en España. Nuestra propuesta es la de transformar la prevención y el tratamiento mediante un enfoque basado en los derechos, que tenga presentes los condicionantes sociales y económicos. Pero también abordamos la necesidad imperiosa de aumentar los recursos públicos dedicados a la salud mental, en términos cuantitativos concretos que nos acerquen a la media de la Unión Europea. En el caso de la proposición que nos ocupa, echamos en falta algo más de concreción sobre los contenidos que podría tener una estrategia municipal de salud mental. Conocemos experiencias interesantes como las de Barcelona, donde se apostó por combinar la oferta de un servicio municipal de apoyo psicológico con ese abordaje integral y material al que nos referíamos. De esta forma, por ejemplo, identificaron como políticas con incidencia sobre la salud mental de la población la creación de vivienda pública, los planes de empleo o el impulso del tejido asociativo. Nuestro voto favorable y nuestra mano tendida para hacer decisión una ciudad que cuide de todas y todos sus vecinos. Y nuestro abrazo fraternal a las personas que nos escuchan y que están pasando por un mal momento y que pelean por salir de ese pozo, a veces con tantas cosas en contra. No estáis solos, no estáis solas y trabajamos para que tengáis el apoyo que todas y todas deberíamos tener cuando lo necesitamos. Gracias. Gracias, señora Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Pues buenos días de nuevo, señores concejales. Hace usted referencia, señora Ordieres, en el tercero y cuarto párrafo de su exposición de motivos a algunos de los elementos claves que desencadenan los problemas relacionados con la salud mental. Habla usted de la soledad no deseada, de la vulnerabilidad social, redes sociales, crisis económica e inestabilidad social. Se le escapan desencadenantes tan importantes como las situaciones que afectan directamente a nuestros jóvenes, como el acoso escolar y la pérdida de referencias y valores y la crisis de desorientación que esto genera a todas las escalas sociales, pero más profundamente a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Tampoco menciona las dependencias a alcohol, drogas u otras sustancias tóxicas, siempre presentes sin que desde la Administración se desarrollen concretas acciones para paliarlas. Hace referencia al Plan de Salud Mental Asturias de Asturias 2023-2030, algo que está fuera de lugar ahora porque no existe todavía, no está aprobado, con lo cual basar el trabajo de prevención y tratamiento de la salud mental en este documento se vuelve inconsistente. Pero a la par, que inconsistente, su propuesta es inconcreta, porque hablar de exigir al Gobierno del Principado de Asturias más recursos, más dotación presupuestaria, y nosotros le preguntamos, ¿exigir en base a qué, señora concejal? Si el Gobierno del Principado de Asturias es incapaz de dar una respuesta conjunta para toda la región, es una pretensión incomprensible, que sin el plan de salud mental aprobado dote de los recursos adecuados a los distintos municipios. Llevamos oyendo durante años que las izquierdas vienen con planes, estrategias y medidas concretas y el número de enfermos de la salud mental aumenta sin parar. Aumenta sin parar, al igual que lo hace la tasa de suicidios. ¿Qué va a cambiar ahora por mucho de que en ese presupuesto enorme del Principado, más de 2.200 millones de la Consejería de Sanidad se dediquen 83 millones para aumentar recursos humanos y disminuir medicalización? Las soluciones pasan siempre por la voluntad política de aplicarlas. Y hasta la fecha, ni el Partido Socialista ni ustedes, sus socios, han hecho la apuesta que necesitan al problema de salud mental para ponerlo en vías de solución. En su propuesta de acuerdo, nos habla del el punto uno de servirse de una mesa de trabajo para escuchar a los implicados y, de nuevo, apreciamos inconcreción. Todas las propuestas deben hacerse con un sentido eminentemente práctico y de aplicación inmediata, porque si no, volveremos a perdernos en la nube de estrategias, planes, conversaciones que no van a llevar a ninguna parte. Y en cuanto al punto 2, de nuevo en concreción, esto tiene que ser al revés. Es necesario no pedir más en abstracto y sí determinar cuál es el coste efectivo real para solucionar el problema cada vez mayor que generan las enfermedades mentales. Y ya para finalizar, ponemos en valor la enmienda del equipo de gobierno más concreta a lo que lo único que le echamos... En falta es determinar los tiempos en los que va a moverse la estrategia específica de salud mental en Gijón, que analizaremos en su momento, cuando llegue, si es que llegue. Por supuesto, vamos a votar a favor. Gracias. Eh, la señora Fernández Aúja tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Señoras, señores concejales, buenos días. Agradecerle, señora Ordieles, que nos haya aceptado la enmienda de modificación a su iniciativa. Y, en primer lugar, quisiera… delimitar el papel que tiene asignado la administración local en el ámbito de la salud mental. Papel que no es otro que diseñar estrategias precisamente dirigidas a salvaguardar el bienestar emocional de los ciudadanos. Es cierto Que las competencias fundamentales de mayor peso recaen en el Principado. Por ello, confiamos en que vea la luz dicho plan de salud mental y también que vuelva a reunirse, tras el cambio de Gobierno, la Unidad de Coordinación de Salud Mental, que hasta este momento no ha tenido reunión alguna desde precisamente el momento electoral. Y usted, en su exposición de motivos, hace precisamente referencia a algunos de los factores que pueden determinar las patologías mentales. Hablamos de falta de expectativas laborales o profesionales, desestructuración familiar, adiciones con o sin sustancia y, en particular, la soledad no deseada en una sociedad paradójicamente más conectada que nunca. Y desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales llevan tiempo, llevamos tiempo, eh, articulando, si quiere, estrategias, actuaciones, precisamente en este compromiso por velar por el bienestar mental de los gijoneses y gijonesas. Hablamos de las políticas de envejecimiento activo, hablamos de talleres recientemente establecidos, implantados en el Centro Social del Coto, en favor de la persona cuidadora familiar, aquel de quien nadie se acuerda, aquel o aquella, fundamentalmente mujeres, que se encuentran en situación de aislamiento sin apenas advertirlo, porque viven en una situación permanente de estrés en ese cuidado. Y también el programa No Me Da la Vida, recientemente reconocido como uno de los diez mejores programas y campañas de interés social en España y que está precisamente dirigido a mujeres eh, para reducir el consumo de inocedantes. Porque efectivamente, Asturias lidera la tasa de suicidios en España y también el consumo de ansiolíticos e inocedantes en general. Y también, no solo... Debemos tener en cuenta a los familiares, a los amigos de las personas que pierden la vida, que se suicidan, también la situación afectiva, emocional en la que las mismas se encuentran y desde la fundación también se lleva a cabo apoyo económico a algunas entidades que precisamente tienen por objeto cuidar a personas con trastornos mentales graves. Por lo tanto, insisto, el plan municipal de adicciones actualmente en vigor va a pasar a ser un plan de promoción de la salud más ambicioso en su contenido, en el tratamiento desde luego de cuestiones que afectan a la sociedad actual y en este sentido, pues se va a conferir un tratamiento específico a la salud mental. No obstante, deseamos que desde el Principado también se impulse esta cuestión. Muchas gracias. Gracias, señora Aguja. Señora Ordírez, antes de que cierre el debate, eh, voy a intervenir brevemente. Eh, bueno, yo agradezco a todos los miembros de la Corporación, concejales y concejalas, que la sensibilidad que siempre han mostrado, los actos que hemos convocado y hoy en esta proposición en el Pleno con el tema de la salud mental. Lo único que me gustaría es que cuando usted habla de esa oscuridad que solo conocen las personas que están en tratamiento o lo han pasado y sus entornos familiares o entornos más cercanos es durísimo, eh, se lo puedo garantizar. Yo lo que pediría es que tampoco creemos falsas expectativas entre la ciudadanía de Gijón. Es un tema complejísimo. Miren, no me gustó cuando pusieron la palabra exigir, porque me consta de primera mano y no por la responsabilidad que tengo, sino como profesional del esfuerzo que realmente buscan, porque todos los gobiernos quieren acertar en este tema y el gobierno del Principado de Asturias está trabajando de una manera rigurosa en la estrategia de salud mental, en cómo mejorarla. También le he trasladado, eso sí, a la. Como alcaldesa, a la consejera, en las conversaciones que hemos tenido, y yo quiero contar con el apoyo de todos ustedes. Mire, una de las cosas fundamentales que tenemos que apoyar, porque así nos lo dice la ciudadanía, porque es muy necesario, la consejería lo sabe y nos ayudará, es que en la próxima ampliación, eh, bueno, en lo que es ya la ampliación del hospital de Cabueñes, tengamos un servicio de psiquiatría en ese hospital. La consejería es muy sensible a este tema y yo creo que es uno de los pasos, de los grandes pasos eh, que, que podríamos apoyar. Eh, Apoyar y hacer entender a la consejería que es necesario. Yo creo que ellos son sensibles y lo están entendiendo perfectamente. Que haya un servicio de psiquiatría en el hospital de Cabueñes, que hoy no lo hay. Dependemos del hospital de Jove, con todas las limitaciones que eso supone. Y, por supuesto, claro que como ayuntamiento y el ayuntamiento de la ciudad más grande es una obligación empujar y ayudar. Pero yo pediría que siempre, sin crear falsas, falsas expectativas y de la mano rigurosamente coordinada. Con la consejería. Es lo que, bueno, yo, si me lo permiten, saben que nunca suelo intervenir ni eh, cambiar el debate, pero tenía sentía que tenía una necesidad de, de comentar estas cuestiones. Gracias. Cierra el debate la señora. Perdón, y señora alcaldesa, sí. falta el Grupo Socialista Ay, perdón, por intervenir. Perdón, perdón. perdón. Sí, sí, que tiene mucho que decir en esta cuestión. Sí, pues cuando quiera, señora González. Muchas sí, gracias, sí, señora alcaldesa, sí. y buenos días a todas y a todos. Mire, señora Ordieres, le anuncio desde el primer momento que vamos a apoyar la iniciativa, aunque hay algunas cosas que nos gustaría un poco matizar. Y yo empiezo incluso por la propia denominación de la estrategia. Creo que usted habla… Eh, efectivamente, hay que atajar o hay que aterrizar lo que tiene que ver con la atención a la salud mental en las competencias, en las competencias municipales. Y entendemos que probablemente una estrategia eh, que trabaje por el cuidado y el bienestar emocional de las personas hubiese sido tal vez más adecuado a las competencias que efectivamente podemos desarrollar en el ámbito municipal. Esto tiene que ver con muchas cuestiones que se están trabajando ya, y la señora Fernández Aguja hizo relación a algunas de ellas, pero yo me voy a centrar más en cuestiones que, que además, son de, de mayor calado en cuanto a cómo tenemos que abordar la atención a las personas. Y aquí no puedo dejar de hablar del plan eh, de acción de que se ha, en el que se ha trabajado todo el año pasado, o todo el, todo el último año del anterior mandato, en la Fundación Municipal de Servicios Sociales, un plan que, efectivamente... Está Está eh, trabajado, trabajado por el propio personal de la Fundación y que habla en cuestiones tan importantes como lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, como lo que tiene que ver con los accesos a los servicios sociales, como lo que tiene que ver con el refuerzo de los propios servicios sociales y que tiene que ver también con el modelo de atención que se van a dar desde los servicios sociales que se centra en la persona y en el cuidado. Son elementos fundamentales para que efectivamente cualquier estrategia que se pueda desarrollar en el ámbito de la salud mental pueda tener eh, un recorrido. Eh, ese plan esperamos que en algún momento pues, sea aprobado, sea conocido sea, y de alguna manera marque ese, ese hilo de camino que creemos que es fundamental para abordar lo que estamos hablando. También entendemos que efectivamente cualquier estrategia que hable de salud mental en el ámbito municipal tiene que estar dentro de ese plan de salud. Plan de salud que el Ayuntamiento de Gijón tenía hasta el primer mandato del Gobierno de Foro en el que se eliminó por completo y que creemos que tenemos que recuperar esa senda y nos alegramos del anuncio que ha hecho la señora Fernández Aguja porque efectivamente es el ámbito en el que tenemos que trabajar. De hecho, el plan de adiciones está desarrollando muchísimas acciones que tienen que ver con la salud de las personas. Por tanto, nos, nos, nos agrada esta, esta noticia que ya, ya conocíamos que se iba a ir por esa por esa senda. Eh, lo que no podemos es, de ninguna manera eh, pues no sé si permitir o bueno por lo menos no nos deberíamos de, 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 de caer en la complacencia de que simplemente porque aprobemos aquí, probablemente por unanimidad, una estrategia de salud mental, está todo hecho, no. Tenemos que seguir trabajando en el día a día, no podemos esperar tampoco a ninguna aprobación o mayor desarrollo de la estrategia o del plan de salud mental a nivel autonómico. Creo que tenemos nuestros propios deberes que son fundamentales para ese cuidado y esa atención de las personas y sobre todo para algo fundamental, que es el refuerzo de la coordinación sociosanitaria, que es la gran asignatura pendiente y que en el ámbito de salud mental tenemos mucho o tiene mucho que decir. Con lo cual, espero que esta iniciativa que vamos a aprobar hoy no sea una de esas políticas sonajeros, sino que realmente trabajemos en ello y, desde luego, desde el Partido Socialista estaremos muy detrás de ello. Muchas gracias. Gracias, señora González. Tiene la palabra para el cierre del debate la señora Pérez. Eh, gracias. Me alegra que haya suscitado tantos comentarios. Todo el mundo tiene algo que decir respecto a este tema, incluida la señora alcaldesa. Eh, eh, señora Suárez, eh, sí que quería decirle que eh, la falta de concreción es, es eh, en este caso es eh, de manera consciente y es porque creo que las personas que tienen que trabajar sobre esa estrategia son las personas que, eh, las profesionales y los profesionales que ya trabajan en el ámbito. Es decir, yo lo que proponía, lo que vengo para proponer es que se cree esa mesa de trabajo para iniciar una estrategia y que los, la, las cuestiones que, sobre las que hay que trabajar, que las marquen. Quienes trabajan en el día a día eh, podía haber puesto yo seguramente eh, muchas de esas líneas en las que poder trabajar, pero creo que no me corresponde a mí, sino a mí nada más que impulsar la, eh, este proyecto y que el proyecto se desarrolle con quienes de verdad trabajan en el día a día. Esta proposición, mi discurso eh, y el resto de, de la iniciativa eh, evidentemente viene de las no sé de las seis o siete reuniones que he tenido con distintas entidades a lo largo del último mes y medio y no es nada más que una petición que hacen las mismas. Eh, efectivamente no hay que crear falsas expectativas porque quienes vivimos de, eh, en un momento u otro un problema de salud mental grave eh, lo que necesitamos es ver que la sociedad eh, eh, nos comprende que tenemos quien nos escuche y que de vez en cuando alguien nos pueda dar la mano y, y no, no es crear expectativas, señora alcaldesa, porque los titulares de la campaña electoral de Foro eran, eh, Foro Gijón proyecta un plan de salud mental para sumar ayudar a frenar situaciones desoladoras, Foro se marca como prioridad de la salud mental y la creación de un hospital infanto-juvenil, el ayuntamiento no tiene competencias en materia de salud, pero es sí una responsabilidad máxima con el bienestar de los gijoneses y gijonesas. Es decir, cuando eh, eh, hablamos de generar expectativas, mi expectativa, la, la mayor expectativa que puedo tener yo es eso, ¿no? que, se inicie, que se inicie esta mesa y no que las expectativas que salgan de aquí a la ciudadanía sea que de repente vamos a poder solucionar todos sus problemas. Pero sí que somos una ciudad concienciada y que eh, estamos de realmente no solo preocupados, porque preocupadas seguramente estemos todas en nuestra casa. El hecho es que empecemos a trabajar en, en este sentido. ¿no? O sea, que lo de crear falsas expectativas de verdad que no va a ir de la mano y de verdad que no, porque eh, otra, hay muchas cosas que conozco en esta vida, pero los problemas de salud mental los conozco en carne propia y sé eh, lo duro que es salir de unas circunstancias cuando nos sientes que nadie te acompaña. Trabajar con las personas que más experiencia tienen en este asunto, como las propias personas que lo sufren y sus familiares, será lo que logre que el trabajo que realicemos en favor del cuidado de la salud mental sea efectivo y duradero. Trabajar de manera transversal desde todos los ámbitos de la estructura municipal, pasando desde los servicios sociales a cultura, desarrollando un urbanismo más amable con las personas, coordinando fuerzas para mejorar la calidad medioambiental y la movilidad sostenible, escuchando las necesidades de nuestros niños y niñas, de las personas más jóvenes y logrando que Sisión sea referente en un modelo económico alejado de la temporalidad y la precariedad, también serán las bases para que nuestra salud mental mejore. Muchas gracias. Y se someta a votación la proposición. ¿Votos a favor? Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista, Voz Popular, Foro y Concejal no adscritos. ¿Aprueba por unanimidad? El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada conjuntamente por los grupos municipales de Izquierda Unida y Podemos y Sion sobre la apertura de un espacio municipal eh, para personas mayores en Cimavilla. Antes de proceder al debate de la proposición y conforme a la instrucción 5 barra 2021 eh, sobre el procedimiento de participación ciudadana en el pleno, y de conformidad también con el reglamento orgánico de participación ciudadana, vamos a dar la palabra a don Sergio Álvarez Barra, en nombre de la entidad Asociación de Vecinos y Usuarios de Cimavilla, que ha solicitado intervenir para exponer su posición sobre este asunto. El señor Álvarez, cuando quiera, tiene disponible un tiempo aproximado de cinco minutos. Bueno, buenos días a todos, a alcaldesa, a concejales y concejalas. Lo primero de todo, agradecer la oportunidad de poder estar aquí, ¿no? eh, trasladando un poco pues la situación y, y lo que, lo que Cima había viene reivindicando ya eh, tiempos atrás. ¿no? Agradecer al Grupo de Izquierda Unida de Podemos eh, traer la, nuestra propuesta a, al Ayuntamiento. Y bueno, ¿qué decir? ¿no? Que, no se, que no se sepa ya del barrio de Cima También quería agradecer que se haya aprobado en el Pleno por unanimidad la moratoria de las licencias de turísticas porque sin lugar a duda para Cimavilla supone un balón de oxígeno. ¿no? Supone un balón de oxígeno, pero todos sabéis que eh, si no se crea una ley y si no se sigue trabajando en ello, pues no habrá servido de nada. ¿no? Entonces, eh, desde aquí pedimos encarecidamente que la situación del barrio de Cimavilla es crítica en este sentido y va muy acorde con la propuesta también del espacio que, que solicitamos. ¿no? Porque no solamente en Cimavilla corremos el riesgo de, pedir, de, de, de perder nada más y nada menos que la vivienda. ¿no? La gente que no es propietaria, pues hay mucha gente en régimen de alquiler que a día de hoy está sufriendo mucho por, por seguir manteniendo su vivienda encima de Villa y a su vez pues es prácticamente imposible eh, eh, ir a vivir allí. ¿no? Eh, no solamente, como decía, se pierde la vivienda, sino que también se pierde el espacio público, porque hablamos de la turistificación. ¿no? La turistificación no solamente es que nos echen de las viviendas, sino que prácticamente... El barrio eh, queda a disposición del turismo. ¿no? Y lo que venimos reivindicando es que hay que hacer política transversal en el barrio de Cima Villa. ¿no? La política transversal tiene que tocar muchos temas y uno de ellos también es el espacio, el espacio público. ¿no? Vemos que se habla de tabacalera, que hace poco se renovó recientemente la Casa Paquet, que es Info Gijón, incluso eh, se están haciendo eh, espacios exteriores como el Museo de la Casa de las Piezas. Bueno, vemos que hay muchas intervenciones en el barrio de Cima Villa con las cuales estamos de acuerdo pero todas van destinadas exclusivamente a crear flujos turísticos y no a dar servicios a los vecinos y vecinas. ¿no? Muchos políticos eh, tienen siempre en la boca la palabra sostenible. ¿no? El turismo siempre creemos que debe haber un apellido que es sostenible y precisamente la sostenibilidad, en el caso del barrio de Cima Villa pasa por hacer un equilibrio entre el turismo y los servicios que se da a los vecinos y vecinas del barrio. ¿no? Entonces, eh, cuando pensamos eh, por dónde empezar a reconquistar, por decirlo de alguna manera, nuestro barrio, Pensamos siempre en las personas mayores, ¿no? que queremos que son a las que más debemos dentro del barrio de Cimavilla. ¿no? Por historia, por todo lo que han dado al barrio, por lo que significan para la ciudad de Gijón y que ahora mismo pues, están desahuciadas también, realmente, desahuciadas de espacios, porque prácticamente ya, por decirlo de alguna manera y de forma graciosa, ya no tienen ni el siquiera el chigre para ir a tomar algo, porque están llenos los chigres de Cimavilla los fines de semana. Entonces eh, queríamos, pues bueno, pues eh, empezar a construir un barrio para los vecinos y vecinas, y de ahí nace la propuesta de crear un espacio no definido, no sabemos dónde, un espacio público eh, de atención a las personas mayores, ¿no? digamos que un centro social para mayores que trabaje también transversalmente con lo que hablabais ahora hace poco, ¿no? En la propuesta de la salud mental y, y muy en esa línea, ¿no? y Que incluso puede evolucionar. A, a, a saltar más, ¿no? incluso poder tener un consultorio médico de atención, aunque fuese unos días a la semana, ¿no? de traspasar, porque sabéis todo es la, la dificultad que tiene encima Vía en cuanto a movilidad, tenemos nuestro centro de salud a un kilómetro y pico, no hay transporte público, bueno, todo va muy en la línea de la falta de servicios para los vecinos y vecinas que se viene dando en, en prácticamente la, 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 los últimos 20 años ¿no? de, 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 de gobiernos en esta ciudad. ¿no? Entonces, desde aquí pues, trasladamos eh, el agradecimiento de poder tener la palabra en el Pleno, pero también te queremos pues, rogaros y pediros de que se apruebe esta iniciativa para empezar a, a que el barrio de Cima villa resurja y que, y que es, realmente hay un turismo sostenible y un equilibrio entre lo que son los vecinos y vecinas y los visitantes, que siempre decimos que estamos a favor del turismo porque muchos de nuestros vecinos y vecinas viven de ello, pero de nada sirve. Vivir de algo donde no puedes vivir. Entonces, desde aquí agradeceros y os agradecería que apoyáis esta iniciativa. Gracias, Gracias, señora Álvarez, por su exposición. Señora secretaria. Proposición presentada por los grupos municipales eh, Izquierda Unida y Podemos y Xion, sus portavoces municipales, conjunta con arreglo al reglamento, para que el Pleno. Inste al gobierno local a habilitar un espacio municipal para personas mayores en el barrio de Cimavilla, que sirva como punto de encuentro y como recurso de intervención social orientado a prevenir la soledad no deseada, fomentar un envejecimiento activo y promocionar hábitos de vida saludable realizar de manera previa y de la mano de la Asociación Vecinal un diagnóstico que permite identificar las necesidades de las personas mayores de 65 años del barrio, definiendo en base a los resultados la ubicación, características y programación de los espacios municipales referidos en el punto anterior. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación el señor Suárez Diana. Gracias, alcaldesa. Cimavilla es un barrio singular por muchas razones, bien de interés cultural, en su calidad de casco histórico y origen de sisión, Barrio popular y zona cero del proceso de turistificación que vive nuestra ciudad, en la actualidad cuenta con una población de 2.509 vecinas y vecinos, según datos del Padrón Municipal de 2023, que conviven cada día con los centenares de turistas que se alojan o visitan el barrio. Desde el año 2006, con un paréntesis entre los años 13 y 15, Cimavilla no ha dejado de perder población. Un proceso que se explica en buena medida por la proliferación de viviendas a su uso turístico, que no solo ha provocado la disminución de la oferta de vivienda para residentes en el barrio o de bajos para la actividad comercial, sino también la subida de precios tanto de alquiler como de compraventa. No es, sin embargo, la única razón que explica la pérdida continuada de población desde hace casi dos décadas. La ausencia de servicios públicos, con los que sí cuentan otros barrios de la ciudad, constituye también un factor determinante a la hora de elegir dónde vivir. Prácticamente todos los equipamientos públicos de Cimavilla, con la excepción de la Casa del Chino, que gestiona la Asociación Vecinal, están orientados directa o indirectamente al turismo y no a dar servicio a las vecinas y los vecinos del barrio. Una situación que no va a cambiar con las inversiones y los proyectos municipales previstos para los próximos años, que se centran en la sin duda necesaria recuperación de patrimonio histórico y cultural, pero que vuelven a orientar los usos a quien visita el barrio y no a quien vive en él. Esta falta de servicios públicos afecta de manera especial a las personas mayores en un barrio que tiene además una accesibilidad deficiente y que carece de transporte público que lo conecte con el resto de la ciudad. Por eso, la Asociación Vecinal lleva años reivindicando que el Ayuntamiento habilite un espacio municipal para las personas mayores del barrio, que sirva como punto de encuentro, pero también como recurso de intervención social orientado a prevenir la soledad no deseada, fomentar un envejecimiento activo, promocionar hábitos de vida saludable y, en general, ofertar actividades dirigidas a las 553 vecinas y vecinos mayores de 65 años que viven en Cimavilla, como Pili, Violeta, Carmina, Elvira y Belén, que nos acompañan hoy. El barrio cuenta con numerosos edificios de propiedad o uso municipal en los que podría habilitarse un espacio de estas características, sin que fueran necesarias grandes inversiones. Y la reorientación de los centros de mayores, en la que lleva trabajando algunos años la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que cuentan ahora con personal municipal, podría servir como modelo de gestión e intervención, adaptado en este caso a un recurso de menores dimensiones. La acertada política de descentralización de servicios públicos desarrollada por Sisión durante las últimas décadas debe llegar también a Cimavilla. Atender las necesidades de las vecinas y los vecinos a pie de barrio no solo constituye un elemento de equidad, sino también, en este caso, un instrumento necesario para corregir los efectos indeseados provocados por el proceso de turistificación que afecta de manera singular al casco histórico de la ciudad. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Pues buenos días, señores concejales. Eh, la falta de servicios públicos en Cima de Villa es evidente y, como siempre, los más damnificados son los mayores. Estamos de acuerdo en que son muchas las cuestiones que afectan a Cima de Villa. Por eso nos parece una simplificación reducir la situación actual de Cima de Villa a las viviendas de uso turístico y que sea la única razón de sus males. La cuestión, señores concejales, va mucho más allá. Y es un asunto de replanteamiento profundo del barrio. No cabe duda que las situaciones hay que tomarlas como vienen y en este sentido. El envejecimiento de la población es una constante que afecta negativamente al desarrollo de la vida en el barrio. Problemas de movilidad, citas médicas constantes, una orografía que no ayuda y una reducción del comercio de proximidad que hace difícil atender las necesidades de consumo más básicas. Este conjunto de condiciones requiere, como decíamos, un planteamiento si es que de verdad hay voluntad política de ofrecer facilidades a la vida de los mayores. En este sentido, aunque no está de más escuchar a los afectados, a nadie se le escapa cuáles pueden ser las cuestiones principales a tratar para ofrecer más confort de vida a los mayores que lo necesitan. Por eso, el diagnóstico que ustedes proponen de la mano de la Asociación Vecinal es casi innecesario. Cualquier observador atento podría enumerar una serie de medidas que facilitarían las cosas a los mayores de Cima de Villa. Nos parece bien, no obstante, habilitar un espacio municipal como punto de encuentro, incluso, como ustedes dicen, como recurso social orientado a prevenir la sociedad, la sociedad no deseada. Pero con independencia de lo anterior, consideramos que iniciativas como estas, dirigidas a ayudar a las personas más necesitadas, en este caso mayores, deben mostrar, señores concejales, más ambición y no detenerse en esa especie de cuestionario que proponen y en la habilitación de un espacio público municipal. Habrá que ir más allá y alguien tendrá que hacerlo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Fernández Aúja. Gracias, alcaldesa, señoras, señores concejales. Buenos días de nuevo. Quisiera, en primer lugar, agradecer... El tono de la intervención del presidente de la entidad vencinal, señor Álvarez. Gracias por sus palabras y, desde luego, eh, recabo en cualquier momento su colaboración para profundizar en esta cuestión. No obstante, si quiero adelantar que en este momento, a día de hoy, y confieso, admito que le he dado muchas vueltas a esta iniciativa, a día de hoy no vamos a apoyar dicha iniciativa de implantar un centro de mayores en Cimavilla. Es, desde luego, Cimavilla un barrio singular y lo es por la bonomía de sus gentes, por su condición de casco histórico, pero también por su ubicación colindante con el casco urbano, propiamente dicho. Y, señor Suárez Diano, precisamente es esta circunstancia, esa colindancia con el casco urbano, el que explica que desde siempre haya habido ausencia de dotaciones y servicios públicos en Cimavilla. Nunca ha habido un centro sanitario. Como mucho tenías un dispensario en la colegiata de San Juan Bautista o bien acudías si tenían que ponerte unos puntos a Paquín el practicante de la fábrica de tabacos. E incluso hubo como un boceto para implantar un centro de salud en la antigua casona de Jovellanos. Nada de nada, como tampoco nunca hubo pues en gran número establecimientos comerciales, salvo los hostelería. Por lo tanto, es cierto, ausencia desde siempre, no desde hace 20 años, desde siempre de dotaciones y servicios públicos en el Barrio Alto. Y en efectivo, efectivamente, las personas de toda la vida, de cima villa, se van haciendo mayores. Eso es cierto. Y por lo tanto, esta iniciativa, aunque hoy no la apoyemos, créanme, no va a quedar en saco roto. Tomamos buena nota de ella de cara al futuro. Pero desde el rigor y la responsabilidad que supone el ejercicio del Gobierno, tenemos que echar mano o, digamos, explicar el por qué no y en base a dos consideraciones. En primer lugar, saben ustedes que en el mandato anterior se puso en marcha un proyecto de mesa de soledad denoseada del cual la Asociación de Vecinos es partícipe. Esa mesa de soledad denoseada tiene su punto, ese proyecto piloto para la zona centro, en realizar una encuesta para los mayores de 80 años en Centro Cimavilla y La Viada. Y tenemos que extraer, tenemos que estar a los datos que nos aclare la situación de los mayores en esta zona también para tomar decisiones. Y en segundo lugar, una cuestión que tampoco es baladí. Existe a día de hoy un centro de mayores, Centro Cimavilla, el Centro Social de San Agustín que gestiona el principado. Insisto, es una cuestión también a dilucidar. Y, por cierto, quiero también aclarar una pequeña creo, confusión en la exposición de motivos. Los centros de mayores no están gestionados por personal municipal. Hay simplemente un servicio de dinamización que ha sido licitado en el mandato anterior y que tenemos que, además, completar en 2024 para el Natahoyo y la Camocha. Por lo tanto, insisto no vamos a apoyar por las razones expuestas a día de hoy esta proposición, pero también quiero decirles que quiero escuchar a la asociación, tampoco nos ha dilucidado qué espacio municipal porque no lo hay encima de Villa. Es decir, actualmente se ha sacado ofertado una convocatoria de locales públicos municipales que se reducen a dos y ninguno está encima de villa, salvo que ustedes estén pensando en cambiar de uso o afectación algún otro espacio municipal encima de villa. Pero a día de hoy no hay espacios públicos. Por eso estaremos, desde luego, en plena escucha con la asociación. Insisto, no caen sato roco, pero tenemos que esperar a datos y, desde luego, aclarar ciertas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, agradecer la intervención del presidente de la Asociación de Vecinos. Eh, anuncio que vamos a apoyar esta iniciativa porque, bueno, ya existe todo un plan para las personas mayores de la ciudad que efectivamente tiene que tener en cuenta las necesidades de todas las personas mayores de la ciudad. Como muy bien avanzada o comentaba la señora Fernández Aguja. Existe una mesa para la soledad no deseada de la zona centro donde la propia Asociación de Vecinos participa y que por tanto puede ser un espacio muy idóneo para plantear todo lo que tiene que ver con ese estudio del que estamos hablando y con atender las necesidades de las personas mayores también de Cimavilla, como no. no? Sí que es cierto que posiblemente la zona centro, el hecho de que exista un centro de personas mayores de carácter autonómico que cubre esas necesidades, hace que probablemente la incidencia de las actividades municipales haya sido menor. Creo que es algo que también se tiene que reconsiderar, entre otras cuestiones, porque el propio planteamiento de la dinamización de los centros municipales de personas mayores, que como muy bien también clarifica la señora Fernández Aguja, están gestionados por asociaciones, de personas mayores y que llevan ahora este componente de dinamización. pero este contrato llevaba también el poder desarrollar actividades fuera del propio espacio de los centros de personas mayores, a lo mejor yendo por esa vía de un trabajo transversal. no olvidemos que el plan de mayores es una cuestión transversal. podríamos encontrar, por lo menos, iniciativas que se pudieran desarrollar en el marco del, del, del barrio de cimavilla y, sobre todo, a las que pudieran acceder las Personas mayores. Eh, simplemente vamos a votar a favor. Muchas gracias. El debate, la señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Gracias a Sergio por su intervención y a las vecinas de Cimavilla que hoy lo, lo acompañan para defender su barrio y los servicios públicos dignos que merecen. Señora Larra las viviendas de uso turístico no son el único de los males de Cimavilla y así lo han expuesto tanto el portavoz de Izquierda Unida como el presidente de la Asociación Vecinal. La falta de servicios públicos allí es más que evidente. Es un barrio claramente envejecido en el que el turismo dificulta ese relevo generacional y, por tanto, sí que hay un problema por las viviendas de uso turístico. Y es una realidad, pero hay más necesidades encima de Villa. Se hablaba del consultorio médico, de transporte público, otros espacios para asociaciones, como la de festejos o el colegio, que le carecen de, de espacios, o de jóvenes, pero por algún sitio hay que empezar. Usted está entretenida en dinamizar un espacio privado en el centro de la ciudad para tomar cañas, pero nosotras estamos ocupadas en intentar cubrir las necesidades de los barrios y de las personas que viven en ellos. Señora Fernández Aúja, eh, pedimos un espacio público para dar cobertura a las necesidades de las personas mayores, no edificar un, un edificio, un centro social enorme ni nada por el estilo. Y reconoce las carencias que ha vivido el barrio desde siempre. ¿Por qué no lo apoyan? Eh, quieren esperar a no sé qué mesa para poner un servicio que ya existe en todos los barrios. No hace falta esperar las conclusiones de esa mesa. Eh. El atender a, los, a las personas mayores y que haya actividades y lugares de encuentro, los hay en todos los barrios de, de Sisón. Habla del centro social de San Agustín, pero es que tampoco hay autobuses para llegar. También tienen el centro médico de la Puerta Villa, que es el que les corresponde. Y no por eso se considera que ya tienen centro médico, porque hombre, en su barrio no está. Y encima carecen de ese transporte público que les pueda acercar, que para la gente mayor, ir a hacer ese recorrido, más cuando las cuestas que hay encima de Villa se dificulta la situación. Es que, en realidad, sí hay espacios públicos encima de Villa, los hay, pero prefieren utilizarlos para otras cosas, sea para despachos del Gobierno o sea para usos orientados al turismo, como ya se ha expuesto aquí. Es que, repito, no sé por qué no la apoyan. Aunque tengo mis sospechas, porque desde cultura no se lo permiten. Sinceramente no entendemos el empecinamiento de los proyectos de foro en este caso, porque son de foro y no del gobierno, sobre espacios como Tabacalera, el Palacio de San Andrés de Cornellana, el Palacio de Revillagigedo. Está muy bien traer proyectos culturales, aunque sería mejor que se hicieran desde la mano de las entidades culturales y de la ciudadanía de Sichón, pero no entendemos, ya lo dijimos también en otras ocasiones, que se rechace hacer un plan de usos con los vecinos y vecinas que rodean las instalaciones que se quieren utilizar para estos proyectos, especialmente encima villa, donde el espacio es el que hay, como decía, y no, no se pueden crear edificios, no vamos a edificar en el Cerro de Santa Catalina, después de querer edificar en el Solarón, ya sería el siguiente paso que nos falta, pero hombre, ahí no nos van a encontrar, evidentemente. Entonces hay que utilizar los espacios ya existentes, pero repito, los hay. Y la falta de servicios públicos, que siempre ha habido pero cada vez es más evidente, es una realidad. Este Gobierno, me pregunto si entonces no va a hacer nada. Esperamos una mesa. Bueno, nada. Dentro de un año o dos volveremos a preguntar si ya tienen a bien utilizar otros espacios, porque repetimos, no se van a crear nuevos, por lo tanto, sería modificar los usos de lo ya existente. Veremos si en ese momento entonces si tienen a bien cambiarlo. Además, recordar que son cosas compatibles, se puede utilizar ese espacio y acompañarlo de esto. No sería quitar tabacalera o quitar la casa paquete exclusivamente para la gente del barrio, sería hacerlos compatibles, porque debería tener prioridad quienes viven. En este barrio. Está claro que se trata de prioridades. Algunas prefieren la foto y otros preferimos los cuidados. Una lástima. Gracias, señora Suárez Fernández. Se somete a votación. Votos a favor, Grupo Podemos, Izquierda Unida y Socialista. Votos en contra, Grupo Popular, eh, Foro y concejal no ha escrito. Abstenciones, Grupo Voz. Así pues, no se aprueba. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida más País Izquierda Asturiana sobre el cambio de nombre de la estación de ferrocarril de San Crespo. El Grupo Municipal Socialista ha presentado una enmienda de modificación de la propuesta de acuerdo. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida, eh, la concejala doña Noelia Ordieres Huarfa Mohamed. Para que el Pleno del Ayuntamiento de decisión acuerde instar a la Junta de Gobierno a iniciar el procedimiento correspondiente con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España para la solicitud de cambio de nombre de la Estación Provisional de Ferrocarril Sáenz Crespo por el de Rosario de Acuña y que dicho nombre se traslade a la nueva estación intermodal cuando esta se finalice. Enmienda de modificación presentada por, la, por el Grupo Municipal Socialista, la concejala doña... Buenos días. La concejala Doña Carmen Eva Pérez Ordieres, para, en el siguiente sentido, insta a la Junta de Gobierno a iniciar el procedimiento correspondiente con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de España para solicitar que se atribuya el nombre de Rosario de Acuña a la nueva estación intermodal que se levantará en el municipio de Gijón-Sisón. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación la señora Ordieres. Gracias, señora alcaldesa. Eh, nada comentar, como ya eh, le dije a la señora eh, Pérez Ordieres, que no vamos a aceptar la enmienda, eh, sobre todo porque es una proposición que, como otras veces, recogemos de las entidades que en su momento lo iniciaron y además por algo que puede parecer simbólico, pero no, eh, es que la estación intermodal. Eh, llevamos muchos años esperándola. Evidentemente, nuestro deseo es que eh, se inicie el proyecto cuanto antes, la obra cuanto antes y esté terminada cuanto antes. Pero me decían, y además con mucha razón, algunas de las personas que promovieron esta iniciativa, que al menos que una de las dos estaciones la pudieran ver eh, con, eh, con el nombre de Rosario de Acuña, porque con los años que tienen y el tiempo que llevan esperando, pues eh, no sabían si esto iba a suceder. De ahí eh, que, nos, que no aceptemos la enmienda. Y como es verdad que es una proposición que no tiene mucho más eh, contenido que los, la, es la propia exposición de motivos, me atreví a traer yo hoy, en un día tan señalado como un 14 de febrero, una parte de un discurso de Rosario de Acuña, eh, el 20 de noviembre de, 1900, de 1888, en, eh, en un discurso pronunciado por doña Rosario en la logia Hijas del Progreso, que, hablaba, que decía lo siguiente. Eh, tened además en cuenta para recibir con benévola caridad todo cuanto he de manifestaros, que mi alma se nutre de impresiones, de ideales, de amor, de felicidad y de fe, en medio de los campos y de las montañas, a orillas de los mares, en el interior de los bosques, que allá en las augustas soledades de la naturaleza, donde el acento de Dios habla con las tormentas y se esparce, repercute con los destellos de las constelaciones. Es donde mi inteligencia recoge el sagrado fuego de la racionalidad, por el cual el espíritu humano tiene derecho a ceñirse... Con a ceñirse la, di la diadema de Rey de los Seres. Todo nuestro amor, todas nuestras fibras, todos los senos de nuestra organización reconocen su clave en, en este astro luminoso que regula las fuerzas del universo. Para la mujer lanza sus mejores destellos y sin embargo él, el amor, la lumbrera incandescente de promesas que pinta las flores y matiza las aves, la lumbrera sin ocaso a cuyas caricias embriagadoras el universo se inunda de armonías, él, el que... Y en de las entrañas del planeta y concierta el idilio lo mismo en las negras ondas de los subterráneos lagos que en las rocosas grutas de las inabordables cordilleras. Él, que lleva la vida de las especies de uno a otro polo, el eterno inspirador del nido, del gorguejo y del aroma, el hálito infinito que ordea la razón, tornándola de sensorial creadora. Y les dice a sus compañeras: No se ría, señor concejal. <laughs> Despertemos a la vida del amor con la estimación de nosotras mismas, tan inquebrantable como el agudo pedernal que hiende las cristalinas ondas, no importa que sea pequeño, casi invisible, si lleva los cortes del diamante y las durezas del bronce, que caiga sin ser apenas visto en el centro de nuestra existencia. De él surgirá la ondulación sagrada que suavemente irá marcando esferas tranquilas, armónicas, perfectamente redondeadas. En torno de su centro. He aquí el amor brotando expansivo, sin límites, ofreciéndose a la mujer en toda su grandeza, en toda su excelcitud. El círculo bendito irá ensanchándose en el ocaso de ese deliquio llamado amor sexual y que no estará enturbiado por impuros recuerdos. En él verá la mujer el principio de su destino y no el fin de su misión. Muchas gracias. gracias señora. Ordieres y tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. Todavía el mes pasado hablábamos de la deuda que sigue teniendo el callejero de Chichón con sus mujeres ilustres. Por desgracia, con el paseo de Rosario de Acuña tenemos un ejemplo de cómo incluso a veces los reconocimientos pueden quedarse cortos, porque no sé cuántos gijoneses podrían ubicarlo hoy por hoy en un plano. Y sí, esta ciudad sigue en deuda con Rosario de Acuña, una referente del libre pensamiento y de la creación feminista y transgresora a la mejor tradición de Chichón. Una mujer valiente, radical en el mejor sentido de la palabra y que llevó la coherencia a sus últimas consecuencias, enfadando a quien tuviera que enfadar por el camino, abandonando el privilegio de sus orígenes para afirmar su libertad y autonomía, tal y como explica nuestra compañera, la investigadora, escritora y también exconcejala de esta corporación, Alba González Sanz. Celebremos la valentía de Rosario de Acuña y la evolución de su pensamiento, comprometido con la igualdad de género, comprometido con el progreso, incluido en un medio rural vivo y digno. Y también, no lo olvidemos, con su anticlericalismo sin ambajes, con su virulento y justo rechazo al papel del poder eclesiástico como guardián de las desigualdades, como enemigo del progreso y el desarrollo del país. Si en yo nos disponemos a progresar cuando podamos subirnos a SEAVE, nuestra futura estación intermodal, también estaremos progresando si lo hacemos en una instalación consagrada a una de las grandes gijonesas de la historia, Estación de Gijón-Gijón-Rosario de Acuña. Esperamos poder hacer pronto porque se lo debemos a ella y nos lo debemos a todas nosotras. ¡Que viva la lucha feminista y nuestras referentes gijonesas! Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Pues un detalle, como nos deleitó... Con su exposición en este día tan bonito, señora Ordieres, desde Vox estamos encantados de que esté descubriendo el callejero de nuestra ciudad. Llevamos unos cuantos plenos en los que busca su parcela de protagonismo, sirviéndose del nombre clátor gijones. En la exposición de motivos vemos cómo evita nombrar a la ministra Raquel Sánchez. ¿Lo evita usted? Debe ser que no quiere que los gijoneses sepan que está mencionando a la ministra de falsas promesas sobre la estación intermodal y la integración ferroviaria de nuestra ciudad, esa ministra que no hizo nada por el vial de Joven, por ejemplo, esa ministra que fue reprobada en el Senado por su pésima gestión de Renfe y Adif y que también fue reprobada en el Congreso un día después por su desastrosa gestión en materia de vivienda. Esa ministra será recordada únicamente, como usted bien dice, por imponer su sectarismo a través del cambio de nombre de las principales estaciones de ferrocarril del país por un supuesto compromiso con la igualdad de género. Pero nada más. Parece que usted quiere seguir sus pasos y será recordada, como la concejal, que veía micromachismos en el callejero de Gijón. Se lo comentamos en el anterior pleno. Estas propuestas solo las hacen cuando están ustedes en la oposición. Tuvieron tiempo a hacerlas. Sepa que ese Consejo de Mujeres que menciona solo representa unas pocas mujeres que aceptan los dogmas, sus dogmas de las izquierdas. En su exposición de motivos nos habla también de una recogida de firmas, pero no nos indica el número exacto de firmas obtenidas. ¿Cuántos son, señora concejal? Como exponen diferentes expertos, el nombre de una estación debe ser corto, fácil y descriptivo, como Nor o Sant, que se limita a diferenciar una estación de la otra. Como las estaciones de tren no son más que un lugar de paso, la fricción que debe suponer su uso debe ser mínima. Si añadimos el nombre y el apellido de alguien, duplicamos o triplicamos esas sílabas que componen el nombre de la estación. No lo dice Vox, lo dicen los expertos. Desde Vox creemos que la figura de Rosario Acuña, de lo más respetable, ya se encuentra suficientemente recogida en nuestra ciudad, dando nombre a un is. Y en esta iniciativa promovida desde el sectarismo, solamente vemos que traería problemas a los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Pendas. Eh, muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos los presentes en este salón. Eh, señora Ordieres, la estación intermodal fue ideada en el 2000 y su primera ubicación se planeó en el 2002, en el Humedal, en el centro de la ciudad. En el 2005 su localización se mueve hasta Moreda y se conoce su primer diseño en el 2006. El proyecto se bloqueó en el 2011 por, por motivos presupuestarios y en el 2015 se des, eh, descartó el diseño original en favor de uno totalmente diferente y más céntrico. En el 2022 un nuevo estudio retomó el proyecto en Moreda con un diseño aún que se está desarrollando. Actualmente se habla de iniciar su construcción como pronto, como pronto en 2025, cuando sepamos los resultados de los informes encargados. Con este panorama y teniendo en cuenta que llevamos 24 años esperando por la estación, 24 por lo menos, 24-25, ¿no sería más lógico poner el foco del debate en este pleno y nuestros esfuerzos en tener la estación de una vez y no cuál sería su nombre o cuál va a ser su nombre? Sinceramente, creemos que no toca ahora debatir si la estación intermodal, cuando la tengamos, debe llamarse Rosario de, Acuño, de Acuña. Que por qué no, no nos oponemos para nada. De hecho, de haberse aceptado la enmienda del PSOE, hubiésemos votado abstención. Pero por qué no hubo la estación, por ejemplo, de Jovellanos como ya la hubo. Ahora, a día de hoy, lo importante no es el nombre, sino tener la estación. Y si Dios quiere, y en el año 2025 iniciamos la construcción de la misma, se inicia la construcción de la, inter, de la estación intermodal, lo ideal sería desarrollar un proceso participativo para elegir el nombre. Por tanto, dicho lo cual, votaremos en contra de su proposición. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Pérez Ordieres. Muchas gracias, señora alcaldesa. Eh, afortunadamente, hoy no vamos a contestar acerca de dar el nombre eh, de la estación a la ex ministra, señora Rouco. Eh, lo cierto es que. Eh, Teniendo pocas dudas acerca de la finalidad y de la necesidad de esta proposición, eh, señora Ordieres, en la medida en que son eh, pues, finalidades contempladas en normativa de la cual nos hemos dotado, no solo ya en el ámbito estatal, en el ámbito autonómico, sino incluso en este ámbito municipal. Eh, porque así viene recogido en la Ordenanza de Igualdad entre mujeres y hombres, pero así viene recogido también en el propio reglamento de funcionamiento y organización que se aprobó en, creo recordar, septiembre del año 2021. Por tanto, eh, el Grupo Municipal Socialista quiere dejar clara eh, la total adhesión a que eh, en la futura estación eh, intermodal que se va a levantar, esperemos que ya mucho más pronto que tarde, porque fíjense, desde que se inició esta proposición, eh, la actual Estación San Crespo debe ser como mínimo dos años menos provisional. Han transcurrido ya dos años desde que se inició esta proposición. Pues bien, no teniendo ninguna duda acerca de la oportunidad, efectivamente, para eh, proceder a ese reconocimiento histórico de las labores llevadas a cabo por las mujeres en la creación de los municipios y también, cómo no, en la creación del nuestro. Eh, entendemos también la idoneidad de la persona elegida, Rosario de Acuña, cuya figura ya no, no alcanzo ya a glosar después de todo lo que se ha manifestado en este Pleno, pero también incluso después del de, eh, año anterior que ha transcurrido durante el cual se realizaron. Eh, numerosos homenajes a la figura de la insigne libre pensadora en modo por ejemplo de eh, una unidad didáctica que se elaboró por la historiadora de doña Carmen Suárez o eh, un libro que fue presentado en el salón de plenos de este ayuntamiento hace poco presentábamos eh, una eh, enmienda que no tenía otro sentido que evitar una duplicidad de procedimientos dándole un nombre definitivo a una estación que sigue siendo y ahora ya cada vez más eh muy provisional y también para no eh incumplir las normas de las que nosotros mismos nos hemos ido dotando. Porque si sistemáticamente seguimos incumpliendo esas normas, yo creo que va a llegar el momento en que nos planteemos si es que ya no son adecuadas para crear un marco de convivencia. En el reglamento de organización y funcionamiento habíamos establecido cuáles eran los criterios que debíamos de utilizar para cambiar la denominación de espacios que ya tuvieran una denominación asignada. Incumplir sistemáticamente ese artículo del reglamento lleva a dejar el cambio de denominación de sitios que ya tienen un nombre al albur de meras mayorías. Y me pregunto sinceramente si esto es conveniente. Y si no sigue teniendo una plena vigencia este artículo. Es por eso, dejando fuera de toda duda nuestra eh, aceptación, eh, eh, el estar de acuerdo con que a la futura estación intermodal se le dé el nombre de la Libre Pensadora, es por este motivo por el que nos vamos a abstener, porque no entendemos que sea necesario para llevar a cabo este reconocimiento de esa gran figura el eh, cambiar el nombre a un espacio que ya tiene un nombre y por el cual es conocido entre otros en el Ministerio. De ...de transportes y en numerosas aplicaciones de difusión turística de nuestro municipio. Gracias. Gracias. Un matiz yo estando de acuerdo totalmente con la exposición de la señora pérez Ordieres, es que me parece como concepto eh, dar el, el después de tantos años en los que todos seremos responsables de cada uno cuando nos tocó darle el, el nombre de Rosario de Acuña a una cosa que sabemos que ahora por fortuna es totalmente provisional y va a ser derribada en el fondo me, me, no, sé, me, no me encaja en mi cabeza yo lo, también me gusta expresar esto hoy ¿eh? o sea estando de acuerdo como dice la señora Pérez Ordieres que yo lo estaría, lo estoy, pero, pero es que eh, esa provisionalidad que ahora sabemos que es cierta y que cada vez se aproxima más eh, ya que se inicie las obras, ponerle ahora in extremis a una cosa que va a ser derribada el nombre de doña Rosario de Acuña, mmm, como les digo, me, o sea, no, no me encaja, no me encaja en la cabeza, eh, entiéndame, eh, yo le, la pro, oiga, usted trae aquí esta proposición y todos los respetos, pero mmm, quiero también, que yo quiero expresar mi opinión, gracias. Cierra el debate la señora Ordíez. Hoy soy una afortunada, la verdad, porque o sea, en cada una de mis intervenciones voy a tener el gusto de que conteste o que opine la señora alcaldesa. Eh, bueno, ¿no? es verdad, Bueno, no todo el mundo tiene ese privilegio, ya lo siento por los demás. Eh. Eh, pues viendo el, el, las contestaciones de los grupos, lo que vamos a hacer es aceptar la enmienda del Partido Socialista. Eh, en todo caso, insisto en que... Eh Debatí con las personas responsables de este, este proceso. Es que estáis todos demasiado serios todo el rato y es muy aburrido. Eh, el, 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 la proposición que traíamos es un, era un debate que surgía del propio Consejo de Mujeres. Como decía, la propia alcaldesa se, se, se manifestaba a favor de esta petición en, la, en el último de los actos del homenaje del centenario de la muerte de Rosario de Acuña. Y, y, como decía, eran las propias personas que están involucradas en esta iniciativa las que me decían... Eh, como la esta, estación intermodal de la que no íbamos a debatir hoy. Yo, si quiere, señor pendas me pongo, cojo la pala mañana y me pongo a acabar para la estación intermodal, pero es que como no es competencia municipal, como comprenderá, podemos debatir lo divino y lo humano sobre ella y exigir exig, si se puede exigir, que creo que ahora no podemos exigir eh, si podemos solicitar de alguna manera, de manera que, que, que se ponga, ponga, empezamos a poner las piedras nosotras mismas sobre la estación intermodal. Yo creo que es un debate que además no cabe porque no creo que haya nadie que se oponga a eh, la necesidad que tiene la ciudad de, de, dicha, de dicha estación. Y lo que decíamos de la, eh, la duplicidad de procedimientos para un caso como este, bueno eh, insisto, llevamos 20 años esperando, podíamos haberlo puesto y llevar ya cinco años con el. Con el nombre de o, o Diez, con el nombre de Rosario de Acuña. En fin, eh, insisto, eh, aceptamos entonces la enmienda porque si es la manera de que salga. Y, y, y agradecer en cualquier caso las distintas exposiciones sobre, sobre este tema, pero creemos que, que bueno, es un homenaje más que. Más que merecido, necesario, insisto, recogiendo el guante que hacen las personas expertas en la materia, como son a día de hoy eh, no solo el Consejo de Mujeres, sino el señor Macrino o el propio cronista oficial de la Villa, Luis Mi Peñera. Muchas gracias. Gracias. Eh, sometemos a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Podemos, Izquierda Unida y Socialista. ¿Votos en contra? Grupo Vos. ¿Abstenciones? Grupo Popular, Foro y Concejal No Escrito. Así pues, se aprueba. Y yo creo que en este punto de un debate tan intenso podíamos hacer un descanso y volver a las 12. ¿No? Sí. Buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo. Reanudamos la sesión plenaria en el punto que corresponde a la proposición presentada por el grupo municipal de Vox para las ayudas económicas a comercios afectados. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición presentada por el grupo municipal de Vox, su portavoz doña Sara Concepción Álvarez Rouco. Para eh, los hosteleros con terraza que pagan una licencia por ocupación de una vía pública que no han podido utilizarla durante el tiempo de la obra, se propone la exoneración del pago de la tasa en 2024. Para los comerciantes también afectados que puedan demostrar un descenso mantenido en sus ingresos a consecuencia de las obras en la calle, se propone una compensación económica equivalente a esas pérdidas hasta un máximo de 2.500 euros. Dando por supuesto que este ayuntamiento quiere velear por los comerciantes y hosteleros de toda la ciudad, sería de interés hacer extensivas las medidas compensatorias propuestas para los empresarios de la Avenida Pablo Iglesias a otros casos en los que, a causa de obras u otras actuaciones similares, se generen pérdidas que dañen la trayectoria de los negocios afectados. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez Ruco. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días de nuevo. El asunto de la Avenida de Pablo Iglesias es la historia interminable. No es de recibo que la ciudad más importante de Asturias tenga una de sus avenidas principales, tanto a efectos circulatorios como peatonales, levantada durante tanto tiempo y con semejante nivel de penalización para vecinos, comerciantes y empresarios del entorno. Que tenga la fecha de finalización en 2024 no disculpa en absoluto el perjuicio que se está causando a comerciantes y a hosteleros que viven de su negocio. Porque una cosa es que haya obras y otra, muy diferente, que no se ejecuten medidas para minimizar el problema que se le está causando. Es que nos parece imposible la falta de empatía que tiene el Gobierno y que tuvo el Gobierno anterior con los problemas por los que están pasando estas empresas y autónomos. No basta con hablar con ellos, sino que hay que ofrecerles salidas y soluciones. ¿Hay que hacer obras? Pues, por supuesto, se hagan. Mantenimientos, de acuerdo, pero no por eso hay que acabar con la hostelería y con el comercio. Por tanto, habrá que darles alternativas para compensar por el trago que están pasando, porque ellos no tienen la culpa, pero pagan siempre las consecuencias. Hubiese sido sencillo que, al igual que se planificó la obra, se previesen medidas compensatorias durante este tiempo que es muy largo, pero es que no hay nada y estos están asfixiados. Suponemos que ustedes son conscientes de la situación. Pero como es injustificable que no se haga nada, le reclamamos, haciendo de portavoz de los afectados con los que nos hemos entrevistado, medidas y soluciones. En nuestro acuerdo pedimos, en el primer punto, para los hosteleros con terraza que pagan una licencia por ocupación de una vía pública que no hayan podido utilizarla durante el tiempo de la obra, que se propone la exoneración del pago de la tasa en 2024. Creemos que es una propuesta justa porque nadie debería pagar por un no uso de una terraza cuando es el mismo ayuntamiento quien genera el problema que impide usarla. En cuanto al punto 2, para los comerciantes también afectados que puedan demostrar un descenso mantenido en sus ingresos a consecuencia de las obras en la calle, se propone una compensación económica equivalente a esas pérdidas hasta un máximo de 2.500. Pues lo vemos bien para promediar lo que pagan entre unos y otros y que sea una compensación a nivel simbólico. Y en cuanto al tercero, dando que supuesto que este ayuntamiento quiere velar por los comerciantes y hosteleros de toda la ciudad, sería de interés hacer extensivas esas medidas compensatorias propuestas para esos empresarios de la Avenida de Pablo Iglesias y, en todo caso, a causa de esas obras, para otros casos que se generen pérdidas que dañen el tray la trayectoria de esos negocios afectados. Pues bien, queremos que en este caso que no se repita y que se puedan anticipar, de modo que en el momento en que se esté planificando esa obra, se esté planteando igualmente la compensación a las consecuencias que esa obra va a tener sobre pequeños empresarios, hosteleros que estén allí. Y todo ello, señores concejales, para preservar la actividad económica en los barrios, en las zonas donde vayan a ejecutarse las obras. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. En Podemos estamos sensibilizadas con el pequeño comercio que lo pasa mal, que se tiene que enfrentar a circunstancias sobrevenidas como en el caso que nos ocupa. Precisamente ya a finales del año pasado propusimos una enmienda presupuestaria específicamente para ayudar a los comercios de la Avenida Pablo Iglesias, porque esa obra ha sufrido unas demoras que se han ido alargando en el tiempo. Sin embargo, no podemos compartir en absoluto el enfoque de esta proposición. Por ejemplo, la arbitrariedad de las cuantías que se plantean en el punto 2. ¿En qué se basan? ¿Qué requisitos se podrían para acceder a ellas y a cuánto ascendería en total el gasto para el ayuntamiento? Y en esta misma línea, si nos parece responsable lanzar esta propuesta con este nivel de indefinición, que podemos decir del punto 3? Una cosa es la circunstancia excepcional de unos trabajos largos y prolongados que se han demorado, como los de la Avenida Pablo Iglesias, y otra muy distinta sugerir que un ayuntamiento se convierta en un benefactor indiscriminado para cualquier empresario al que le coincida que haya que realizar una obra pública. Oiga, las obras en silla sí mejoran el entorno de los propios locales. Sean de mantenimiento o de recondicionamiento de la zona y eso es inevitable para los comercios y también para los vecinos y vecinas que vivimos en cada barrio. Igual que si yo hago una reforma del baño de mi casa pago la licencia de obra al ayuntamiento, pero en una compensación a la comunidad de vecinos que también es molestado incluso a los comercios de la comunidad. En fin, votaremos en contra. Gracias, señor Sánchez. Sí, gracias, alcaldesa. La verdad es que eh, leyendo esta proposición y la siguiente también firmada por su grupo, señora Álvarez Rouco, casi parecería que ha cambiado de partido. En estas subvenciones y en la otra un intervencionismo en un eh, bien privado como es el mercado del sur. En fin, más allá de ironías, eh, efectivamente, los, eh, fundamentalmente la hostelería de Pablo Iglesias, eh, que tenía terrazas, lo que viene es pagando una tasa de terrazas, se paga una tasa por... Eh, la prestación eh, de un servicio y si ese servicio no se pudo prestar, eh, entiendo, no sé, luego me imagino que el Gobierno eh, hará alguna aclaración en esa materia, pues no se le habrá cobrado la tasa este año eh, y el pasado. Más allá de eso, eh, nosotros desde luego no vamos a apoyar eh, una iniciativa como esta, no solo por la arbitrariedad, sino porque sienta un precedente desde luego eh, peligroso. En cualquier caso, eh, si lo que eh, se pretende es analizar eh, empresas que debido a una actividad pública han visto de alguna manera interrumpida el ejercicio de su normal actividad económica. Creemos que el marco para hacer esto es la concertación social y no el pleno del ayuntamiento. Gracias. Gracias. Eh, señor Villoria. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días a, a todas y todos. Adelanto que vamos a votar en contra mm, de esta proposición y explico los motivos. Las obras de implantación de carril bus en Avenida Pablo Iglesias. Comenzaron el 14 de marzo de 2023. Dije ya en varias ocasiones, y aprovecho la ocasión para repetirlo, que no es un proyecto que nos guste ni que nosotros haríamos como está diseñado. La parte de la obra que licitó la empresa municipal de Aguas comenzó el 14 de marzo, o sea, hace 11 meses. Y el 8 de julio pasado comenzó la parte de la obra ejecutada por obras públicas, con un plazo de ejecución de nueve meses que finaliza el 8 de abril y una inversión entre ambas de 3.726.000 euros. Estas obras afectan fundamentalmente a las aceras, porque se aprovecha para renovar redes de servicios soterradas bajo estas. Procede recordar que las aceras son espacios de uso público y titularidad municipal. Es el Ayuntamiento quien tiene la potestad de permitir otros usos compatibles, como el hostelero. Eh, en base a esto se conceden licencias terra, eh, de terrazas a cambio de la correspondiente tasa y siempre que cumplan determinadas condiciones. Es este un uso permitido, pero no puede ser el prioritario. Debe de quedar supeditado a condiciones de accesibilidad, de seguridad vial y otras. Es por ello que cuando, con el objeto de mejorar estas condiciones, el Ayuntamiento decide afrontar obras en una calle, ordena la retirada de las terrazas existentes. Quedando, como no puede ser de otro modo, los hosteleros exonerados de pagar la correspondiente tasa hasta que las obras permitan la recolocación de las terrazas. Está claro que las obras causan molestias e inconvenientes de uso, sobre todo para los residentes, pero también para los usuarios en general, afectando al tránsito peatonal y vehicular y, cómo no, para los hosteleros y comerciantes que tengan su negocio en el ámbito de la obra. Pero el objeto de estas es el bien común y tras su ejecución y la inversión de más de 3 millones de euros tendremos aceras más anchas, pavimentos en mejor estado, conseguiremos mejor accesibilidad, eh, y mejoraremos los servicios prestados por las redes renovadas, mejoraremos el aspecto y crearemos espacios más sostenibles y habitables, eh, redundando estos beneficios en los usuarios en general, pero más concretamente en los residentes y en los hosteleros y comerciantes que tengan negocios en la avenida Re, eh, resarciendo de este modo los perjuicios ocasionados Continúo. es un objeto de este equipo de gobierno es un objetivo de este equipo de eh, gobierno para minimizar estos perjuicios ocasionados por las obras ajustar los plazos de ejecución y no conceder prórrogas por sistema ya nos tocó en este mandato gestionar obras como las de la avenida de la costa y la de la calle Calderón de la Barca y en ambas se consiguió acabar en plazo ou incluso con adelanto. Eh, Aún así, de encontrarnos con demoras non justificadas, se impondrán as penalidades recogidas nos pliegos. En relación a estas, nos comprometimos en la campaña electoral, e así lo haremos, eh, que o recaudado por penalizaciones revertirá en ayudas aos negocios afectados. Pero desde esta concejalía, junto con os técnicos municipales, pondremos todo o nosso empeño en acabar as obras en plazo e non tener que chegar a penalizar. Implementaremos medidas para mejorar las condiciones de uso durante las obras. Por lo puestos, reitero que vamos a votar en contra. Gracias. gracias, señor Villoria. Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, la señora Pineda. Eh, sí, gracias, alcaldesa. Eh, desde luego, resulta curioso que en una proposición eh, sobre comercio y hostelería, eh, por el Gobierno responda el señor Villoria. Tal vez será porque el Partido Popular llevaba precisamente en su programa electoral el compensar económicamente o el, no, era el suprimir impuestos a los comercios afectados por obras. Eh, bien, lo cierto es que eh, ese punto primero en el que se pide eh, que se exonere durante todo 2024 a los hosteleros de pagar la tasa de terraza es manifiestamente ilegal. Eh, ustedes saben que la capacidad normativa de los ayuntamientos sobre eh, los tributos, tasas, impuestos es eh, absolutamente limitada y, desde luego, las bonificaciones o exenciones vienen tasadas por la Ley de Acciones Locales y no existe ninguna bonificación ni ninguna exención posible por haber soportado obras. Y miren, sí, nosotros también somos sensibles a, a las molestias que causan eh, las obras eh, municipales, sobre todo a los comercios y eh, mucho más a los hosteleros. Eh, pero no nos parece viable esta, estas propuestas que hacen. En primer lugar, por esa imposibilidad de eximir de tasas una vez se vuelvan a instalar las terrazas. Eh, en segundo lugar, porque eh, nos parece irrealizable eh, cómo se va a demostrar ese descenso mantenido en los ingresos por parte de estos comercios. Ustedes saben que los pequeños negocios, el comercio de la hostelería, fundamentalmente declaran por módulos en función de los metros cuadrados. No tienen casi ninguna estimación directa y, por lo tanto, es imposible saber lo que ingresaban o lo que dejaron eh, de ingresar. Pero, además, ¿Cuáles van a ser los criterios de esas compensaciones o ayudas? Eh, ¿Solamente por obras municipales? ¿De qué entidad tienen que ser las obras? Porque si EMA tiene que sustituir tres metros de tubería delante de un negocio, también le vamos a dar una compensación a ese negocio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tienen que durar esas obras para que compensemos? ¿Cuál tiene que ser el nivel de pérdidas de un negocio para poder percibir esa eh, compensación? Eh, yo lo que pediría es... Lo ha dicho el señor Milluri y sin que sirva de precedente estoy de acuerdo. Lo que tiene que hacer el gobierno local es agilizar las obras y además en este momento hoy en Pablo Iglesias adoptar medidas para levantar cuanto antes la suspensión de terrazas. Yo pasé este fin de semana por allí, ya parece que han terminado las obras en un tramo muy importante de la calle y no hay ninguna razón para que no se puedan instalar las terrazas. Levántese cuanto antes. Eh... Esperemos que esta mejora muy sustancial de una avenida que llevamos años hablando de mejorar redunde efectivamente en beneficios para los comerciantes y para los hosteleros, sirva para, para revitalizar una zona eh, comercialmente eh, muy degradada en eh, los últimos años. Y miren, efectivamente, en la concertación social eh, se negocian paquetes muy importantes de medidas para el comercio local. Y creo que es ahí donde tienen que valorarse. Eh, ...las medidas para apoyar... ...también a estos comerciantes, nada más. Gracias, gracias señora Pineda. Cierra el debate la señora Álvarez Rouco. Sí, gracias, señora alcaldesa. Sí, gracias, señora alcaldesa. Pues, bueno... Eh, ...también doy las gracias a todos los portavoces... ...de los grupos que acaban de... ...de exponer sus... ...sus propuestas. O, su, sí, su intervención. Pero, bueno, nosotros... ...estamos en diferentes... ...en diferentes eh, posiciones... Nosotros vamos más al tema de los autónomos y de las pymes y del cierre. Esta necesidad de liquidez para autónomos y pymes, yo creo que se hace imprescindible para que pueda mantener o reactivar su actividad, empleos, proveedores o clientes, entre, to, entre otros. No se trata de que obtengan beneficios, sino que se pueda mantener un negocio viable para evitar la quiebra, teniendo en cuenta siempre los datos de posibles cierres y despidos de los trabajadores que se prevén. En este sentido, eh, señora Pineda, fíjese, es muy fácil el tema de los requisitos. Fíjese eh, cuando las ayudas al Covid de los hosteleros que estaban afectados por el COVID los requisitos eran exactamente como esto, es decir, se propone poner, por ejemplo, a disposición de los autónomos y profesionales una cantidad siempre y cuando estos empresarios hayan suspendido esa actividad o bien sus ingresos sean un 50% inferior a los que obtuvieron en el, en el mismo periodo del pasado año, que recuérdese, era, pues es fácil, si hay voluntad política sí que se puede hacer. Esta medida permitiría proteger a los verdaderos creadores de empleo, autónomos y pequeñas empresas, han de adoptar medidas valientes que mantengan la actividad de estos colectivos. El objetivo no es otro que el de mantener el mayor empleo posible. Abogamos desde Vox por la atención a los autónomos, que son la mayor parte de los empleadores en todos los ámbitos y, por supuesto, también en la medida de Pablo Iglesias y su entorno. Muchas gracias. Gracias. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Vox. ¿Votos en contra? Grupo Podemos, eh, Grupo Izquierda Unida, Grupo Socialista, Popular, Foro y Concejal no ha escrito. Así pues, eh, no se aprueba. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal de Vox para la mejora del mercado del sur. Los grupos municipales eh, Popular y Foro Asturias han presentado dos enmiendas conjuntas de modificación al punto número 3 del acuerdo y una enmienda de supresión íntegra del apartado segundo del acuerdo. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición presentada por el Grupo Municipal de Vos, su portavoz, doña Sara Concepción Álvarez Roco. Solicitamos al ayuntamiento que se reúna con los propietarios de los puestos para buscar las alternativas que devuelvan la vida de esta plaza y faciliten la vuelta de los pequeños empresarios crear una mesa de trabajo que reúna a todos los colectivos implicados para desarrollar el procedimiento de ejecución de un proyecto necesario para la zona centro según la exposición de motivos y que el ayuntamiento se comprometa a diseñar un espacio no solo de compra sino también de cultura y ocio basado en recursos culturales y gastronómicos que revitalice un espacio de estas características. Por parte de los grupos municipales, sus portavoces del Grupo Municipal de Popular y del Grupo Municipal de Foro Asturias, presentada por el Grupo Municipal Popular, se propone la supresión íntegra del apartado segundo de la propuesta de acuerdo. Eh, asimismo, se presenta una enmienda eh, de modificación del punto 3 por los mismos grupos y de la misma forma para que el ayuntamiento se comprometa a impulsar un espacio no solo de compra, sino también de cultura y ocio, basado en recursos culturales y gastronómicos que revitalice un espacio de estas características. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Álvaro Roco. Pues gracias, señora alcaldesa. Pues señores concejales, para que Gijón avance hay que creer en sus posibilidades. Y no se trata solo de promocionar grandes proyectos, sino también de potenciar lo que ya se tiene y que por una inercia perjudicial está restando posibilidades y desarrollo. Para nosotros ese es el caso de la Plaza del Sur, el típico lugar del mercado tradicional que suele funcionar como un atractivo para vecinos y para visitantes. Desde su restauración y renovación tras una etapa satisfactoria ha iniciado desde nuestro punto de vista y desde los comerciantes allí instalados, una dinámica descendente. Por eso consideramos que al igual que con otros equipamientos e infraestructuras de la ciudad, la Plaza del Sur debe ser revitalizada. Como ya explicamos en nuestra exposición de motivos, hay muchos ejemplos repartidos por España de reformas exitosas para edificios de esta categoría. Como propuestas, no hace falta dejar volar demasiado la imaginación para darse cuenta que una ciudad como Gijón, que aspira a ser referencia turística, el mantenimiento y la potenciación de un espacio emblemático tan céntrico y cargado de encanto sería un activo destacado. Nuestras propuestas se hacen con la idea de iniciar los planes que permitan recuperar el uso de los puestos disponibles en el mercado en su totalidad y de dar uso a su planta superior de modo que, se de, que deje de ser un espacio poco atractivo y se ponga en manos especializadas que le conviertan en un imán que atraiga nuevas ofertas, ya sean gastronómicas o de cualquier ámbito relacionado con el ocio o la cultura, pero siempre desde un punto de vista dinámico y que llame la atención. Gijón es una ciudad llena de alternativas, señores concejales, y sumar una más, como sería el caso de la Plaza del Sur, resultaría un gran acierto. Nada más. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. Que el mercado del sur no pasa por su mejor momento es algo que resulta evidente a cualquiera que se some por la puerta. Ahora bien, nos resulta ya un poco fatigante esta idea de que la solución para todo en esta ciudad sea llenarlo de hostelería. Para Tabacalera, también hostelería. Para Naval, también hostelería. Para la Semana Negra, hostelería. Pongo un chigre en su vida que hay pocos en esta ciudad. El modelo de Madrid nos parece precisamente un ejemplo de lo que no hay que hacer. Espacios singulares que se arrebatan al comercio de cercanía, a veces con especuladores inmobiliarios y prácticas intimidatorias de por medio, y se destinan al gusto de turistas y clases adineradas. Nosotras creemos que hay otro camino. Necesitamos más impulso del comercio de proximidad, del producto local y sostenible, y tenemos un espacio idóneo para ello. Pero no lo convirtamos en lo mismo que ya tenemos a mares por toda esta ciudad y por cualquier otra. Protejamos aquello que nos permita mantener Chichón como un lugar para vivir y crear como y no solo para visitar. Tampoco tenemos muy claro qué papel piensa que es el adecuado por la parte de la proponente que debería jugar el ayuntamiento a la hora de impulsar este equipamiento que es de titularidad privada. Como decía el portavoz de Izquierda Unida, está pidiendo usted intervencionismo, señora Alba Rouco. Bueno, por todos los puestos vamos a votar en contra de esta iniciativa. Gracias, señor Sorevillana. Sí, gracias, alcaldesa. Eh, la verdad es que leyendo la exposición de motivos y la iniciativa a la hora de preparar el pleno, casi me parecía que estaba usted proponiendo una expropiación. Habida cuenta de que estamos hablando de una propiedad privada, señora Rouco. Con lo cual, no sé muy bien cuál puede ser el papel del ayuntamiento a la hora de definir los usos o el futuro de, del mercado del sur. Justo lo contrario a lo que sucede con el molinón, un bien público donde hay un tercero que pretende decirnos lo que tenemos que hacer con él y eso a usted le parece bien. Bueno, eh, en fin, eh, nosotros pensamos que la propuesta tal y como está redactada no eh, aportaría nada a la oferta comercial del centro de la ciudad. Insistimos en que es una propiedad eh, privada y, por lo tanto, eh, el papel del ayuntamiento o la capacidad o legalidad que puede tener el ayuntamiento no sabemos cuál es, más allá de la calificación urbanística del propio eh, equipamiento. Y ahora, atendiendo además ya no solo a la exposición de motivos, sino a su intervención, ya vemos que es más de lo mismo. Es otro equipamiento para dedicar única y exclusivamente a la hostelería y a la captación de turistas, sino pensando en el comercio local y de proximidad de la ciudad, que es donde debería de... Orientados todos los esfuerzos en materia de orientación y apoyo al comercio local del Ayuntamiento de Gijón. Por lo tanto, votaremos en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Martínez Salvador. Gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos. Eh, al, al equipo de gobierno bueno, pues tampoco le gusta ¿no? la redacción en la, que está, en la que está reflejada la propuesta de acuerdo de esta, de esta proposición y por eso hemos registrado dos enmiendas que bueno, pues de alguna manera intentan corregir o intentan. Eh, acercar lo que el Ayuntamiento puede hacer para que, para que el mercado del sur tenga pues, mayor vida de la que tiene actualmente. Se da la casualidad de que, de que en la planta baja del mercado del sur pues hay actividad todavía de, de productores y de, y, de, y de productores de proximidad y creemos que hay que preservarla, que hay que intentar que pueda haber una mayor ocupación. Pero sí que es cierto que se da la casualidad y la peculiaridad que el mercado del sur tiene: su, su planta primera totalmente desocupada y, y, y por tanto vacía y podría tener un uso que podría asimilarse al que esos mercados que eh, existen en otras ciudades españolas pues están funcionando con éxito eh, comercial y que suponen pues bueno, un recurso turístico, pero también una oferta de calidad para los para gijoneses los y para las gijonesas. Eh, es obvio que es, un, que es eh, un espacio que ha de ocupar la iniciativa, la iniciativa privada y no el ayuntamiento, ¿no? ¿no? No ha de ser este ayuntamiento el que deba, el que deba de, por así decirlo nacionalizar el mercado, ¿no? En fin, eh, por eso nosotros, bueno, pues eh, estamos abiertos a que se pueda impulsar, a que se pueda estudiar urbanísticamente. De hecho, bueno, pues creemos que, que la norma, que la, el planeamiento gijonés permite un 30% de usos secundarios, eh, puesto que es el, estamos en la ordenanza 7.4 y podría haber negocios de hostelería en, en el mercado, siempre y cuando no sean más de un 30% de, del, de toda la superficie que, que tiene dicho mercado en las en las dos plantas y, por tanto, bueno, pues que se pueda escuchar si existe una iniciativa en el ámbito privado que quiera desarrollar una iniciativa de este tipo, pues es algo que para este mercado y para cualquier otra inversión que pueda existir en Gijón, este Gobierno siempre estará dispuesto a, a escuchar y a intentar que se pueda materializar si se demuestra que es, que es buena para, para Gijón. Por tanto, si aceptan nuestras enmiendas, podremos votar a favor de, de esta proposición. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Ay Dios, debe ser que Bueno, pues reitero los perdones y las disculpas y todo, no sé, pero no sé cómo me puede estar pasando estoy, señora Pineda. Eh, gracias alcaldesa eh, sinceramente yo creía que la política comercial era competencia de la concejalía de promoción económica pero pido disculpas porque ya veo que me equivoqué dos proposiciones eh, acerca del comercio y dos proposiciones de contesta foro eh, pero bueno en cualquiera de los casos señora rocco lo cierto es que su propuesta no es nada original y no es original no solo porque existan centros de estas características en toda españa sino porque esta propuesta ya se lanzó en varias ocasiones para el mercado del sur. Y nunca tuvo éxito, nunca prosperó, precisamente porque la iniciativa privada no la consideró interesante. Eh, pero más allá de esto, eh, lo que realmente nos preocupa es que este Gobierno eh, base eh, toda su política de promoción económica exclusivamente en el turismo, o al menos eso eh, parece, fomentando eso que llamamos la turistificación eh, de eh, nuestra economía, con todos los eh, problemas eh, que esto conlleva. Y mientras tanto, los sectores de actividad que generan empleo de calidad eh, y que al mismo tiempo sirven de elemento eh, tractor eh, de eh, toda la actividad económica. Eh, en cualquiera de los casos se nos ocurren otros destinos para este edificio, más allá de un espacio gastronómico y de hostelería en una ciudad. Eh, creo que ya casi colmatada de negocios eh, hosteleros. Se podría dedicar a comercios innovadores, se podría dedicar a jóvenes diseñadores, se podría dedicar al emprendimiento comercial, pero en cualquiera de los casos, efectivamente, estamos hablando de un edificio de titularidad íntegramente privada y, por lo tanto, deberá ser la iniciativa privada la que eh, busque una solución eh, para este edificio, salvo que. Efectivamente, eh, haya usted eh, variado todos sus principios y nos esté proponiendo esa expropiación del edificio, como decía el señor Sobediana. Nada más. Gracias, señora Pineda. Señora Álvarez Roco Bueno, pues gracias, señora alcaldesa, y gracias a, al resto de portavoces que acaban de, de hablar. Bueno, pues no pasa por la cabeza ni, ningún gijonés que se precie ver que el mercado del sur está en regresión y que el ayuntamiento se quede de brazos cruzados. Vamos a aceptar las, las dos enmiendas que nos presenta el equipo de Gobierno. Como no puede ser de otra manera, nadie mejor que los comerciantes instalados en la plaza para exponer sus fortalezas y debilidades. Y esto es importante convocarlos y escuchar sus iniciativas y sus inquietudes. Pero independientemente de este encuentro, el equipo de Gobierno debería realizar también un estudio profundo, que seguramente que así lo hará, sobre el potencial del piso superior. Como sabes, somos grandes defensores de la colaboración público-privada y estamos seguros que habría un nutrido grupo de empresarios dispuestos a explotar ese espacio del piso superior. Sí, sí. Las condiciones que les ofrecen fuesen las, las adecuadas. Creemos que lograr un consenso en torno a esta propuesta solo traería beneficios a la ciudad y por ello nos resultaría muy difícil de entender que nuestra iniciativa se dejase de lado pero mucho menos lo entenderían los comerciantes instalados actualmente en la Plaza del Sur. Señor Suárez, tiene que leer bien, leer en detalle mi exposición. Sí, porque usted cuando le conviene mucho dice de cultura, pero aquí no. Y yo aquí Vox puso con el ocio y con la cultura, eso no lo dijo. Y también tiene que leer un poco más mis declaraciones del Molinón para no decir y dejarse en evidencia. Y señores de del Partido Socialista, eh, no diga que nosotros nos centramos en el turismo y en, y, en el, y en la hostelería. Ustedes que llevan gobernando muchísimo tiempo y destruyen la minería, la siderurgia y destruyeron el sector naval y ahora nos hablan de eso. Eso de verdad que tienen que es poca vergüenza la suya. Gracias. Gracias, señora Álvarez Rucos. Se si somete a votación la propuesta. Votos a favor. Grupo VOS, el Grupo Popular, Foro y Concejal no ha escrito votos en contra, Grupo Podemos, eh, el Grupo Izquierda Unida y Grupo Socialista. Así pues, eh, se aprueba. El siguiente punto del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida más País Izquierda Asturiana sobre la elaboración de una estrategia municipal de vivienda. Los Grupos Municipales Popular y Foro Asturias han presentado una enmienda de modificación conjunta del apartado segundo y tercero del acuerdo. Tiene la palabra la señora secretaria. Proposición presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida, el portavoz don Javier Suárez Llana, para instar al Gobierno Municipal a realizar, perdón, a realizar una revisión de los programas desarrollados por la Empresa Municipal de la Vivienda Decisión a través de una evaluación de resultados que permita determinar su grado de efectividad y su impacto a la hora de facilitar el acceso de las gijonesas y los gijoneses a la vivienda. Organizar una conferencia ciudadana sobre la vivienda en el Consejo que promueva la participación vecinal en el debate sobre las políticas municipales de vivienda. Y, que, y permita conocer y evaluar experiencias, buenas prácticas y proyectos innovadores desarrollados en otros municipios. Elaborar una estrategia municipal de vivienda que establezca objetivos a corto, medio y largo plazo y diseñe los programas y las medidas más adecuadas para alcanzarlos, estableciendo mecanismos de cooperación con otras administraciones públicas, en especial con el Gobierno del Principado de Asturias a través de BIPASA enmiendas presentadas de modificación presentada por los portavoces de los grupos municipales Popular y de Foro Asturias presentada por el grupo municipal Popular para modificar los apartados segundo y tercero, en el sentido de organizar jornadas o actos de análoga naturaleza sobre la vivienda susceptibles de abordar, desde diferentes ópticas, la problemática social inherente a la misma y que permitan conocer y evaluar experiencias, buenas prácticas y proyectos desarrollados en otros municipios. Punto tres: Elaborar, una vez sea aprobada la estrategia autonómica y se mantienen el resto de las cuestiones que establecidas en el punto tres de la proposición presentada por el Grupo Municipal de Izquierda Unida. Gracias. Tiene la palabra el señor Suárez. Llano. Gracias, alcaldesa. Las dificultades para acceder o mantener la vivienda se han convertido en el primer factor de exclusión social en nuestro país, una realidad que afecta de manera especial a las personas que viven en régimen de alquiler. Mención aparte merecen los obstáculos con los que se encuentran las personas jóvenes. En España, tan solo el 16,3% de las y los menores de 30 años ha conseguido emanciparse. Entre los motivos que explican esta situación están las casas de vivienda pública, el elevado número de viviendas vacías y las continuas subidas de los precios del alquiler, a los que hay que sumar el impacto que desde hace algunos años está teniendo la proliferación de viviendas de uso turístico en el mercado residencial. Nuestra ciudad no es ajena a esta realidad. Mientras el precio medio del alquiler se situó el pasado mes de enero en sesión en los 550 euros mensuales y la tasa de emancipación juvenil no superó el 16,6%, tan solo el 1,8% del parque de vivienda del Consejo son públicas, el 4,8% están vacías y el 1,4% se comercializan como viviendas de uso turístico. La falta de vivienda disponible para alquiler en nuestra ciudad contrasta con el elevado número de viviendas vacías y de aquellas otras destinadas a alojamiento turístico. Desde mediados de los años 90 del pasado siglo, el Ayuntamiento de Sisión desarrolla, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, programas y actuaciones para promocionar el acceso de las gijonesas y los gijoneses a la vivienda, en especial mediante la gestión de un pequeño, muy pequeño, parque municipal de vivienda pública y la concesión de ayudas al alquiler. A estas dos líneas de actuación, que movilizan más del 80% del presupuesto anual de Envisa, se han sumado durante los últimos años otros programas orientados a aumentar el parque municipal de vivienda pública mediante la compra de vivienda ya construida y a movilizar vivienda vacía a través de mecanismos de intermediación que aportan garantías a propietarios e inquilinos. Ahora, tras el cambio de legislación en materia de vivienda y el despliegue de las medidas contenidas en el Plan Estatal de Vivienda 22-25, es el momento de revisar los programas que se desarrollan en Gijón, realizando en primer lugar una evaluación de resultados que permita medir el impacto real de las políticas municipales de vivienda implementadas hasta ahora. Además, resulta necesario mejorar la coordinación con el resto de las Administraciones con competencias en la materia, de manera que exista una mayor cooperación que permita alinear objetivos y estrategias y optimizar los recursos disponibles, así como aprovechar los instrumentos que la nueva normativa pone a disposición de los ayuntamientos para facilitar el acceso a la vivienda en nuestro Consejo. Por ello, proponemos una estrategia municipal de vivienda que establezca objetivos a corto, medio y largo plazo y diseñe los programas y las medidas más adecuadas para alcanzarlos, y lo haga promoviendo la participación vecinal en el debate sobre políticas municipales de vivienda, permitiendo conocer y evaluar experiencias, buenas prácticas y proyectos innovadores desarrollados en otros municipios. En cuanto a las enmiendas presentadas por la señora Fernández Aguja, vamos a aceptar eh, la enmienda que afecta tanto al punto 2 como al punto 3. Creemos que no cambia sustancialmente los objetivos de la iniciativa. Lo que tiene que ver con la estrategia municipal de vivienda se desarrolle con posterioridad a la autonómica refuerza de alguna manera eh, las diferentes menciones que hacemos en la iniciativa a la necesidad de aunar esfuerzos, de coordinar eh, objetivos y de optimizar recursos con otras administraciones, teniendo en cuenta que es una competencia compartida. Y en cuanto a la modificación del punto 2 relativa a la conferencia ciudadana, no tenemos problema en que en vez de una conferencia ciudadana sean unas jornadas. El problema no es de instrumento, sino de ser capaces de conocer lo que se está haciendo en otros municipios, de evaluar si eso es posible y bueno en el nuestro y sobre todo de promover la participación de vecinas y vecinos en el desarrollo de las políticas municipales de vivienda en Gijón. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. En materia de vivienda pública siempre nos vamos a encontrar. Como venimos diciendo, tenemos una crisis de vivienda en Gijón que parece que la vemos todos y todas, menos nuestro gobierno municipal. Y donde debemos marcar la diferencia es en aquellos aspectos que reclaman la atención de una administración de cercanía como la nuestra. Por ejemplo, en la vivienda de emergencia social, donde las solicitudes pueden llegar a encontrarse con años de espera. Por eso, desde Podemos y Sean presentamos una enmienda a los presupuestos municipales a fin de aumentar el parque de vivienda pública municipal para este fin, igual que presentamos otro orientado a aumentar el presupuesto de ayudas al alquiler, que veremos ahora qué ocurre con el traspaso al, al Principado de Asturias de las competencias en este sentido y si finalmente esos millones quedan libres para poder invertir realmente vivienda en el, en el nivel municipal. Para eso también podrían contar con nuestro apoyo, tengo que decirlo. En relación con la evaluación de resultados que plantea la proposición que debatimos, cabe resaltar que ya disponemos de algunos elementos de evaluación en las memorias anuales de Envisa y por eso nosotras recientemente incidíamos en la urgencia de reformular el programa de intermediación son Alquila, visto que en 2022 había el pobre registro de 35 viviendas inscritas y 26 intermediaciones. Con los alquileres subiendo como la espuma, el parque de vivienda disponible menguando cada día y sin olvidar que sigue habiendo al menos 290 personas sin hogar en nuestra ciudad. Creemos que un gobierno responsable debería estar exprimiendo al máximo las posibilidades de Envisa. Estamos de acuerdo con los planteamientos de la proposición, pero necesitamos mucha más ambición y, desde luego, necesitamos voluntad política para hacer realidad lo que se promete. Porque Sison tiene la capacidad que tiene en materia presupuestaria y competencial, pero en Asturias necesitamos que esa consejería de vivienda empiece a marcar la diferencia, compañeras de Izquierda Unida. Y en el Gobierno del Estado. Bueno, en fin, vimos a Pedro Sánchez prometer cientos de miles de pisos públicos en campaña electoral, pero de momento lo único que se ha materializado es una subvención a las hipotecas, o lo que es lo mismo, una transferencia de dinero público a los bancos disfrazada de política de vivienda. En Podemos trabajamos desde la certeza de que la vivienda, mucho antes que un bien de mercado, es un derecho humano esencial y, por ello, la obligación de las administraciones, empezando por esta casa consistorial, es garantizar dicho derecho a toda la ciudadanía de Sishon. Así pues, con la mano tendida siempre en esta materia, votaremos a favor. Gracias, señor Álvarez Ruco. Sí, gracias de nuevo, señora alcaldesa. Mire, señor de Izquierda Unida, estamos de acuerdo en lo inquietante que resulta la escasez de vivienda de alquiler de un tiempo a esta parte. Son muchas las consecuencias derivadas de este problema, pero en cuanto a los motivos, no basta con hacer un análisis ligero, escudándose para justificar la escasez de vivienda sencillamente en el alza constante de los precios. Habrá que preguntarse cuáles son las razones de fondo, porque como todo el mundo sabe, la primera ley de mercado es que la escasez de un producto siempre trae su encarecimiento. Eso lo sabemos. Lo que habrá que preguntarse es por qué no hay más vivienda pública, a pesar de los compromisos recientes contraídos por el Gobierno Socialista de construcción de miles y miles de viviendas de alquiler que a día de hoy brillan por su ausencia. Y habrá que preguntarse también el motivo por el cual los propietarios de las viviendas sin uso no las ponen en el mercado de alquiler. Tendrían que preguntarse. A este respecto basta con recoger las opiniones de los profesionales para saber que este retraimiento es producto de una normativa que, cuanto menos, Ponen en guardia a los propietarios por temor a verse perjudicados si ponen sus pisos en arrendamiento. Eso lo dicen. Es en base a esto que acabamos de explicar, donde deben encontrarse las respuestas a la carencia en el mercado de vivienda en la actualidad. Por eso, encontramos <coughs> razonable que se exprese en este pleno la preocupación por este asunto. Razonable, pero no estamos de acuerdo con las iniciativas que Izquierda Unida propone. Vamos a ellas. Mire, en relación a la primera, este estudio no va a dar luz sobre el asunto, porque lo primero que habría que determinar es a quién se va a encargar la revisión de estos programas y qué capacidad tendría para cuestionar los resultados que se obtuviese. Se ríe mucho, señor Suárez, sí. Bueno, en relación a la segunda, señores de Izquierda Unida, no sé, la hizo usted, no sé por qué se ríe. No sé si se dan cuenta ustedes que nuestro sistema es un sistema representativo. La segunda. Es decir, en los comicios ya se eligen a los representantes de la ciudadanía y son los representantes votados quienes tienen que hacer los debates y determinar las soluciones para después ponerlas en práctica. Esto eso de organizar conferencias ciudadanas, más bien, señor Suárez, suenan a esas asambleas de pueblo que tanto les gusta y que tan fuera de lugar y de tiempo están. Y, por último, en relación a la estrategia municipal de vivienda. Habrá que estar primero a lo que diga quien tenga las competencias para después ver qué se puedan hacer a escala municipal sobre este asunto. Y quien tiene las competencias es la Administración Autonómica, señor Suárez. Así que habrá que esperar a que sea ella quien fije los criterios para después hacer lo posible a escala municipal. Y, señora Ordieres, mucho respeto tengo. No creo que sea. No, 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 no. Y si no, esas. No, no. O sea que mira usted sus palabras, por favor. Gracias. Gracias, señora Álvarez Rouco. Tiene la palabra la señora Fernández Aguja. Gracias, alcaldesa, señoras, señores concejales, buenos días de nuevo. Agradezco, señor Suárez Diana, en primer lugar, que acepte las dos enmiendas de modificación a su iniciativa, porque es evidente, usted y yo, y creo que todos los miembros de esta corporación. Estemos de acuerdo en considerar que la vivienda, el acceso a la vivienda, constituye a día de hoy una problemática social de primer orden. Podríamos estar debatiendo, posiblemente largas horas, sobre los factores o causas que determinan esta problemática social. Si me permite, pues el desempleo juvenil, España encabeza la tasa de desempleo juvenil en Europa. La precariedad laboral de los jóvenes, por supuesto que sí, eh, contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos, eh, bajos salarios, pueden estar entre esas eh, causas. Y también, ¿por qué no decirlo? Políticas de las administraciones públicas en materia de vivienda que o no han sido ambiciosas o han sido desacertadas y que se han traducido en una escasez de vivienda pública a día de hoy en España. ¿Y por qué no también? el recelo o la temeridad de pequeños propietarios que han visto que la Administración pública no ha proporcionado a las personas vulnerables y que impagan las rentas una alternativa habitacional a la mayor brevedad posible. A partir de ahí, Efectivamente, ENVISA tiene competencias en materia de vivienda, pero son unas competencias, digámoslo, limitadas, si quiere, o eh, subsidiarias o restringidas en relación con el Principado de Asturias. No obstante, y en relación ya a su propuesta de acuerdo, en efecto, el objetivo inmediato de ENVISA, de esta concejalía, es analizar en profundidad e intentar. ...mejorar los programas municipales... ...de acceso a la vivienda actualmente vigentes... ...sisión alquila... ...30 contratos en cuatro años... ...evidentemente algo fallado... ...o mucho en ese programa municipal... ...o también intentar por ejemplo... ...desbloquear con el Principado... ...las siete viviendas de Cimavilla... ...y lograr sucesión de uso... ...que en su día se anunció a bumbo platillo... ...en concreto en 2021... ...y a día de hoy nos hemos encontrado... ...que nada se había hecho al respecto... ...y ya se lo digo... Eh, y lo afirmo y anuncio en este pleno. Vamos a subir el precio del arriendo para dar ayudas al alquiler. O dicho de otra manera, el tope máximo de 450 euros. Estamos estudiando la cuantía de forma responsable y ponderada en ese incremento, pero ya anuncio de antemano en este pleno que hemos decidido subir ese precio de alquiler para posibilitar ayudas, precisamente, a los gijonetes. También, de paso, esperemos que el Principado, de una vez por todas, pues bueno, ese complemento de ayuda al alquiler para los perceptores del salario social, pues lo haga y así nos permita desbloquear, precisamente, fondos en envisa. Con la estrategia municipal de la vivienda, primero, estrategia autonómica. Eh, quiero aquí recordar que el Plan Autonómico de Vivienda, expiró en 2021, no sabemos no ha habido ningún otro plan autonómico de vivienda hasta el momento y que también el Gobierno municipal anterior, en su plan de acción de local resultante o que ha dado resultado perdón, a la Agenda Local Urbana 2030, en su objetivo número 8 establecía como proyecto motor la elaboración de un plan municipal de vivienda que debía estar finalizado en 2023. Tampoco tenemos noticia de ese plan municipal de vivienda. Por lo tanto, colaboración con Bipasa. Toda, esperamos también que se desbloquee ya la adjudicación, la licitación, perdón, de las 250 viviendas para jóvenes en el solar de peritos y que a lo largo de este año se acometa también la reparación de las 45 viviendas ¿no? eh, que están cerradas de vipasa. Insisto, mano tendida, colaboración institucional, porque lo que nos debe unir precisamente es intentar mejorar o intentar paliar esta problemática social que a día de hoy es la vivienda, Gijo. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández Aguja. Tiene la palabra la señora González. Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues eh, como no puede ser de otra manera, el Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa, una iniciativa que nos aparece muy pertinente en todas cuestiones, porque es evidente que el acceso de las personas, de la ciudadanía de Gijón a la vivienda, es uno de los elementos claves para la incorporación social, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Eh, la necesidad de revisar eh, el trabajo que desarrollaba Envisa es que esa es una necesidad que ya teníamos totalmente detectada en el anterior mandato. Por cierto, un mandato que deja Envisa en visa una situación muy distinta a como la heredó. Porque, señora Fernández Aguja, me gustaría a mí estar en la situación en la que se encuentra usted en este momento hace cuatro años. ¿eh? Heredamos una empresa municipal de la vivienda con unos tiempos interminables en lo que era la concesión de ayudas al alquiler y en la que no se había hecho ningún aumento de vivienda pública en muchísimos años. Con lo cual, entiendo que poco o mucho, la verdad es que lo que se puso fue... Eh, en funcionamiento, una empresa que estaba más bien paralizada. Es cierto que hay muchos programas que hay que, que hay que revisar, entre otras cuestiones, porque las circunstancias también han cambiado. No teníamos una ley de derechos y garantías en el Principado de Asturias que re recoge ese complemento del salario social básico, por poner un ejemplo, ¿eh? sin ir más, más allá. Eh, es cierto que el programa Ascisión Alquila, que es un programa de intermediación entre propietarios y arrendadores, pues tuvo unos, tenía unos objetivos que además iban dirigidos a lo que son las personas en situación de mayor vulnerabilidad, que posiblemente no hayan sido los que hubiésemos querido. Pero pregúntele usted a las entidades del tercer sector, pregúntele al Beniz, a Identidad para Ellos y para Ellas, pregúntele al Albergue de Covadonga, pregúntele a la Fundación Amaranta, que a través de este programa, que además habilitaba una fórmula para que estas entidades pudieran acceder a vivienda pública y así ponerla a disposición de las personas que estaban en esos recursos para su desinstitucionalización, pues salieran adelante. Pregunte, porque a lo mejor lo que efectivamente plantea esta proposición es que hay que hacer una evaluación seria de los proyectos antes de poder descalificarlos. Probablemente si son alquilas necesiten muchas mejoras, pero también hay que tener en cuenta lo que lo que, lo que haya supuesto y lo que ha adelantado. Eh, usted habla, el otro día hablaba de un convenio para las prácticas de la, de los de los, de los Planes de empleo en viviendas de Envisa, mire, eso lo llevamos a tanto todo el mandato. Faltaba el convenio, que la propia gerente dijo que había que hacerlo, pero todo el mandato hemos arreglado eh, locales que se han transformado en viviendas a través de esos planes de empleo, hemos arreglado o rehabilitado viviendas que se compraron en no tan buen estado para poder ponerlas en el mercado, etcétera, etcétera. Por tanto, soy muy consciente de que hay muchas cosas que quedan por hacer. Eh, no debemos de olvidar tampoco que el plan de acción de la Redia también planteaba la, la vivienda como un, una cuestión fundamental. Partamos también, tengamos en cuenta también a esas entidades del tercer sector que están trabajando en este, en este ámbito para esa, para esa estrategia y para esos trabajos que se van a desarrollar. Nada más, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Gracias, señora González. Tiene la palabra el señor Suárez Llano para el cierre del debate. Sí, gracias, alcaldesa. Bueno, agradecer a todos los portavoces y las portavoces que intervinieron en el debate y que van a, o que manifestaron que van a votar a, a favor de la iniciativa. Yo comparto con usted en materia de vivienda, señora Fernández Aguja, eh, muchas cosas de las que ha dicho, entre otras cosas que. Eh, en general, eh, no solo en Gijón, en Asturias, en nuestro país, ha habido políticas poco ambiciosas en materia de vivienda pública, pero fíjese si ha habido políticas poco ambiciosas que incluso siendo poco ambiciosas, eh, en Madrid se dedicaban a vender las viviendas públicas a fondos buitre. Eso lo hacía el Partido Popular. Eh, en Madrid no sé si, si lo, lo sigue haciendo, pero claro, escucharla a usted no es escuchar, evidentemente, a la, a la presidenta eh, Ayuso. Eh, Insisto, yo creo que evidentemente eh, es necesario una mayor coordinación, eh, en este caso con la administración que está justo por encima, eh, que es el principado, en materia eh, de vivienda. Es necesario seguir aumentando el parque eh, municipal de vivienda. La evaluación a la que hacíamos referencia, y que de hecho es el primer punto de la, de la iniciativa, tiene que ver precisamente con eso. Eh, acaba de hacer usted un anuncio que va a aumentar eh, el tope en las ayudas al alquiler que permitirá acceder a esas ayudas y eso viendo los precios medios que hay del alquiler en el mes de enero es una buena noticia porque va a permitir que más personas accedan a esas ayudas pero eso tiene también eh, una parte negativa y es que eh, los cuatro millones y medio que se dedican año a año a inyectar a propietarios lo que hace es contribuir también al alza de los precios bueno a eso me refería eh, con la necesaria evaluación no solo al sesión alquila sino al conjunto de programas eh, que tiene en visa es evidente que las ayudas al alquiler hay que mantenerlas en tanto en cuanto no seamos capaces de hacer crecer nuestro parque de vivienda pública, pero eh, me gustó la palabra que utilizó, que fue la ponderación, eh, que esa subida sea ponderada por los efectos perversos que puede tener, eh, por otro lado, aun siendo el objetivo, desde luego, eh, loable y que y que compartimos. Eh, bueno, la iniciativa es lo suficientemente laxa como para que durante los próximos eh, meses eh, se ponga en marcha esa evaluación, se ponga en marcha la definición de esa estrategia y se haga de la manera más coordinada posible con la Administración del Principado y que en ese eh, ámbito todas y todos podamos... Desde luego, ahí seguro que discreparemos en qué medidas tenemos que, que poner en marcha. En cualquier caso, la enmienda que aceptamos eh, de que la estrategia municipal sea aprobada con posterioridad a la autonómica no puede ser nunca una excusa para que no avancemos en los próximos eh, meses en los programas de, de fomento de la vivienda. Y señor Álvarez Rouco, no sé qué le pasa con las asambleas de pueblo. Gracias. Se somete a votación la propuesta. ¿Votos a favor? Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista, eh, Grupo Popular, Foro, Concejal no ha escrito. ¿Votos en contra? Eh, Grupo Vos. Así pues, se aprueba por mayoría. El punto 16, o, no 16, eh, 15 exactamente, del orden del día es la proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre líneas de ayudas a vehículos eléctricos. Tiene la palabra la señora secretaria. Por el Grupo Municipal Socialista, el concejal don Constantino Vaquero Pastor se presenta la siguiente proposición a Pleno: que el Gobierno local lance en el primer semestre de este año 2024 una línea de ayudas destinada a la adquisición de motocicletas, ciclomotores y vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas con sistemas de asistencia eléctrica al pedaleo para personas residentes en Gijón con un año de antigüedad en el padrón. Las ayudas deberán cubrir una parte del importe de adquisición del bien con un tope máximo respecto a su precio y deben prever igualmente incrementos en la ayuda en función de si se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental o en atención a las circunstancias personales que pudieran ser tenidos, tenidas en cuenta, familia numerosa, discapacidad, etc. Se establezca la compatibilidad de estas ayudas con otras de carácter estatal autonómica concedida al solicitante para los mismos fines y se dote presupuestariamente esta partida, bien con cargo al presupuesto municipal de 2024, bien mediante la correspondiente modificación presupuestaria, con cargo al remanente líquido de tesorería. Muchas gracias. Tiene la palabra para la presentación el señor Vaquero. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Traemos a este Pleno una iniciativa en materia de movilidad con el fin de que el Gobierno lance en estos primeros meses de 2024 una línea de ayudas para la adquisición de motocicletas, ciclomotores y vehículos eléctricos de movilidad personal para personas residentes en Gijón. Las ciudades creemos que están experimentando cambios profundos que impactan en la movilidad urbana. Cada vez hay una toma de conciencia mayor por parte de los ciudadanos respecto a los problemas medioambientales que les afectan y las consecuencias que tienen sobre su salud y sobre un cambio climático que están viviendo todos los días. Y una gran parte de ellos son consecuencia de las emisiones contaminantes del tráfico rodado y del transporte, que vienen a suponer el 50% en las ciudades españolas. Estamos viviendo innovaciones tecnológicas en materia de movilidad, hay un cambio en los hábitos de consumo, tenemos también una población muy envejecida y todo este conglomerado de circunstancias está transformando el concepto de movilidad, que entendemos que desde lo público ya no solo consiste en la provisión de servicios de transporte, sino que ha pasado a ser un derecho de los ciudadanos que las Administraciones tienen que satisfacer bajo criterios de seguridad y de sostenibilidad. Los acuerdos de París del año 2015, la Agenda 2030 o los, desarrollos de, los objetivos de desarrollo sostenible muestran el compromiso de la comunidad internacional de Europa y de España con una movilidad sostenible. Por eso, las administraciones públicas vienen promoviendo distintas políticas para reducir la contaminación atmosférica que produce el tráfico rodado, como son los límites de emisión en los vehículos nuevos, medidas fiscales, ayudas para la compra de vehículos de bajas emisiones o el establecimiento de esas zonas de bajas emisiones. Además del plan estatal, Muchos ayuntamientos de diferente signo político se están implicando en esta transformación de la movilidad mediante líneas de ayuda a la electrificación y adquisición de vehículos nuevos menos contaminantes. Y entendemos que el Ayuntamiento de Gijón no puede quedarse al margen de ello. Por eso es por lo que hemos propuesto esta línea de ayudas eh, para unos medios de transporte que son una alternativa ágil y eficiente para desplazarse por las ciudades, que hacen un uso más racional del espacio urbano que facilitan la gestión del aparcamiento y del tráfico y que son, además, medios no contaminantes o poco contaminantes, rápidos y asequibles tanto en su adquisición como en su mantenimiento. Facilitan además el desplazamiento a aquellas zonas donde el transporte público tiene dificultades para llegar. Dejamos a criterio del Gobierno la determinación de la cuantía global de la actuación y las bases de la convocatoria, sobre las que hacemos alguna indicación en la iniciativa, pero en todo caso entendemos que debe ser una cantidad suficiente para que tenga relevancia y sea tomada en consideración por los posibles adquirentes de estos vehículos y compatible con las ayudas estatales o autonómicas que tengan el mismo fin. Eh... Por eso traemos la proposición al Pleno, que esperamos que voten a favor, mostrando que este ayuntamiento tiene también un compromiso con la movilidad y el futuro de esta ciudad. Nada más. Gracias, señor Vaquero. Señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, eh, humildemente en Podemos y yo nos parece que el papel de una Administración pública no es comprarle una moto a nadie. Nos resulta anacrónico, en primer lugar, plantear a estas alturas que se invierta dinero público en promover el uso de combustibles fósiles con todas las alternativas que hoy hay disponibles en especial cuando hablamos de movilidad urbana, que es lo que nos compete. En efecto, los patinetes y bicicletas son opciones más interesantes que podríamos plantearnos para descarbonizar y democratizar el transporte en Sisión. Pero este ayuntamiento ya está haciendo un buen uso de sus recursos presupuestarios, en este caso de los que obtenemos a través del programa europeo Next Generation, para promover la movilidad personal sostenible con el servicio Shishon Bici. Un acierto, hay que reconocerlo, de los compañeros de Izquierda Unida, que pese a algunos problemas técnicos en sus primeros meses de implementación, ya ofrece una alternativa sólida, cómoda, versátil y mucho más barata para el usuario que subvencionarle la compra de su propia bici. De igual manera, nos sorprende que desde posiciones progresistas se planteen este tipo de incentivos sin tener en cuenta ningún criterio de renta. Si tenemos en cuenta la desproporción en la huella de carbono entre las rentas más altas y las más bajas, creemos que a quien más tiene no hay que darle dinero que no necesita para que contamine menos, sino exigir la responsabilidad. Señor Vaquero, literalmente le digo que no nos venda motos. Y perdón por el chiste, que lo han puesto demasiado fácil, pero es que la búsqueda de opciones de movilidad sostenible desde las administraciones públicas ha de ir en dirección contraria a los motores de combustión. Le recomiendo que se parezca menos al señor Barcia y más a su ministro de Transportes. Gracias. Sí, gracias, alcaldesa. Nosotros tampoco podemos apoyar esta proposición, señor Vaquero, y no podemos hacerlo por tres motivos. En primer lugar, porque en la propia exposición de motivos se utiliza un término de movilidad o un concepto de movilidad sostenible que desde luego eh, no compartimos. La movilidad sostenible no habla de dar mayor fluidez al tráfico, como se dice en la exposición de motivos, sino que busca pacificarlo y, por lo tanto, eh, reducirlo. En segundo lugar, porque las motos no son movilidad sostenible. Las motos no solo emiten contaminación a la atmósfera, fundamentalmente, por cierto, benceno, sino también ruido. Las motos duplican en ciudades como Barcelona la accidentabilidad pero no hace falta irse tan lejos. En Gijón, en el año 2003, eh, la relación de número de accidentes, eh, las motos fueron las segundas y causaron, eh, lamentablemente, eh, tres fallecimientos, tres personas fallecidas en accidentes de moto solo en 2023. Hay estudios que dicen que quien se mueve en moto nunca utiliza otro medio de transporte, mientras que quien se mueve en coche sí puede utilizar el transporte público o ir andando, porque a veces opta por no cogerlo debido precisamente a la no fluidez del tráfico o a los problemas de aparcamiento. Los mismos estudios que dicen que eh, los usuarios, eh, que los usuarios de, de las motos no vienen del coche, sino derivados del transporte público y del transporte activo, lo cual va en contra de la movilidad sostenible en la ciudad y en tercer lugar porque eh, los recursos del ayuntamiento, bien lo sabe el señor Barcia, son limitados y por lo tanto hay que priorizar. Y en materia de movilidad nosotros creemos que lo que hay que priorizar es el transporte público y la movilidad activa, tanto en bicicleta con el servicio de Gijón Bici, al que hacía alusión la portavoz de Podemos, como los desplazamientos a pie. Tampoco compartimos la herramienta que usted define para perseguir este fin, que son las subvenciones. El mandato pasado, a propuesta de Podemos Ecu, hubo una línea de subvenciones que, sinceramente, fue un fracaso, pero que quizá tenía una motivación. Eh, porque se pedía eh, la, eh, el achatarramiento de vehículos que contaminaban eh, para conseguir otros que contaminaran menos. En este caso, no hay ningún tipo de, de truque en este sentido. Y termino. Sabe que muchas veces una imagen condensa una idea mejor que las palabras. Yo le voy a hablar de tres que puede buscar además en las redes sociales. Una foto del alcalde de Londres, Sadiq Khan, viajando en metro. Una de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, montando en bicicleta. Y frente a estas dos, la elegida por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Para explicar gráficamente en sus redes sociales su modelo de movilidad. Es una foto suya circulando en moto de combustión por Madrid. Creo que no hace falta decir a cuál de las tres imágenes recuerda la proposición. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Gracias, señora alcaldesa. Pues bueno, señor Vaquero, ¿qué hacemos con esta, con esta proposición suya? Bueno, pues vienen hoy a hablarnos de conciencia medioambiental, efectos de transporte, sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, efectos del cambio climático, acuerdos de París, usted lo nombró, un planeta limpio para todos, pacto verde europeo, micromovilidad y podríamos seguir para justificar una línea de ayudas a nivel local para adquisición de motocicletas, ciclomotores y vehículos de movilidad personal. Acaban ustedes de, de decir que no. A una proposición de ayudas económicas, y vienen a esto: ayudas económicas para los empresarios autónomos que son los que dan empleo y vienen a esto. La Cumbre de París, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, esos 17 son vendidos por las élites globalistas como planes para mejorar el mundo y combatir el cambio climático, pero en realidad lo que buscan es acabar con la forma, la forma de vida actual. No hay que olvidar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son solo recomendaciones de entidades supranacionales, no son obligaciones. España provocó menos del 0,60% de la contaminación mundial, 51 veces menos que China. China es el responsable del 30% de las emisiones mundiales en 2021. Estados Unidos el 14%. Los datos de emisiones de CO2 de España son, no son tan preocupantes. El fanatismo de las izquierdas está provocando una transición suicida que provoca paro, desprotección y miseria, como usted ya sabe. El tumbamiento de la justicia de la ordenanza de movilidad sostenible de Gijón promovida. Por el señor Aurelio Martín, y el actual portavoz de Izquierda Unida, ha impedido que se sigan aplicando las políticas de la Agenda 2030 en materia de movilidad en nuestra ciudad. En los gijoneses seguro que no olvidan cuando no podían aparcar sus coches sin etiqueta en la zona ahora, siendo esta la antesala para la implantación de la zona de bajas emisiones. Vox fue el único partido… Eh, que, que votó en contra de la resolución del Pacto Verde Europeo el 15 de enero del 2020. Populares, socialistas y los partidos independentistas vota, votaron todos conjuntamente. El objetivo principal de este plan es que haya cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050 en materia de movilidad. Señor concejal, su principal objetivo es alcanzar una economía climáticamente neutra. Cada una de sus medidas estrella la prohibición de comercializar vehículos de combustión a partir del 2035. Esta proposición busca la imposición paulatina de los objetivos de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo para acabar con las formas de movilidad actuales. Esto se ve claramente en la propuesta de su de, de acuerdo. Por eso, desde Vox creemos que la línea de ayudas debe ser para la adquisición, si es así de cualquier clase de vehículo y no se deben prever incrementos en la ayuda en función de si se achatarra un vehículo sin distintivo ambiental, los gijoneses deben decidir ellos, ellos mismos, qué tipo de vehículos quieren utilizar, no hay que imponerlo. Estas líneas de ayuda son necesarias por las políticas de la izquierda, que solo evidentemente nos trajeron ruina y miseria. Gracias. Gracias, tiene la palabra el señor García. Gracias, alcaldesa. La verdad es que ya está todo dicho, especialmente bueno, hasta el chiste que mencionaba la compañera de Podemos, teníamos hasta esa pequeña anécdota, ¿no? Y los datos que comenta de modelos de movilidad el representante de Izquierda Unida, Javier Soledana, pues evidentemente los tengo aquí. Es decir, al final la moto... No es el modelo de movilidad, bueno, está en las ciudades, pero no tampoco tiene los, los inconvenientes que comentaba él. Un aspecto formal que se nos está olvidando, que es que nosotros, si trajésemos una modificación presupuestaria en febrero, ¿qué dirían ustedes de nosotros? ¿Qué dirían nos dirían a mí o a mi a compañera, a, a la señora Mitre? ¿Dirían que es una chapucera, que falta de planificación, que si se aprobó el presupuesto en diciembre, ¿por qué traemos una.? una modificación presupuestaria aquí, pues esto es lo mismo, es decir, ustedes por lo menos hubiesen dado coherencia a esta proposición si en las enmiendas que presentaron en noviembre hubiesen incluido esta línea de ayudas, si las hubiésemos rechazado y ahora intentasen volver a traerlas al Pleno, pero no, entonces una, es pues una oposición realmente, como dirían ustedes, dirían del Gobierno, a base de ocurrencias. ¿no? El segundo aspecto es el competencial, yo estoy revisando un poco estas ayudas, y cuando estamos todas las administraciones trabajando en unificar, por ejemplo, ves el señor el principado que está intentando unificar el tema de escuelas infantiles, el gobierno central que está intentando unificar las ayudas no finalistas bajo el amparo del Ingreso Mínimo Vital, estoy viendo que estas ayudas, cuando hablamos de un aspecto más amplio que la bicicleta eléctrica o motos eléctricas, otros vehículos, lo está llevando a las comunidades autónomas y lo lleva, por ejemplo, la Junta de Galicia, el País Vasco, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Valenciana, tienen líneas aprobadas en lo que usted dice, pero son un tema de las comunidades autónomas. Vayan al Principado, donde gobiernan, y planteen estas ayudas. No, tenía razón el señor Sorediana cuando hablaba de las ayudas del anterior gobierno, que él mismo reconocía que salió mal, porque un tema tan local... Es muy difícil de promocionar a través de concesionarios y de vendedores. Mire, de las ayudas que hubo en anterior mandato, 300.000 euros, no se ejecutó más del 2%. Hubo solo tres beneficiarios. Y el problema fue, sobre todo, que los concesionarios no, no lo tenían en cuenta. ¿no? Eh, yo creo que bueno, esta ayuda podría tener un cierto pase, especificando el tema de las bicicletas, quitando las motos y, como puede haber en otro municipio, pues una política dentro de la actividad de... Desarrollo económico, ¿no? dentro de una hipotética renta social, teniendo en cuenta los, los ingresos, o dentro de una política por pues, de desarrollo económico de ayudas al comercio fomentando eso. Pero luego, como algo generalista, eso compete, bueno, compete o se está llevando a cabo por las comunidades autónomas. Y luego el tercer aspecto, que para mí es el más importante, es el estratégico. O sea, nosotros creemos que hay una, una movilidad sostenible en la protección del medio ambiente y eso pasa por el fomento del transporte público. El 4 de marzo, tal como está acordado con la Comité de Empresa, se incorporan 25 trabajadores a la empresa. Nunca se habían incorporado tantos del tirón en la empresa. Si tenemos un, usted puede, mañana en la Comisión de Hacienda, se da el primer paso para iniciar los trámites para, para el tema del plan de descarbonización, el endeudamiento que tiene que coger la empresa para poder descarbonizar la, la en Tusa. Ahí puede, ahí puede lavar su conciencia ambiental aprobando eso. ¿no? Sí, nosotros creemos que hay que, apoyar, hay que apoyar al tema de la descarbonización, pero a través, a través del transporte público, que es el modelo que defendemos, y no pues, creando pequeñas ideas, ocurrencias, que en este caso creo que no beneficia a nadie y sería un tema anecdótico que no, que no se cumpliría ningún objetivo de los marcados. Creo que el principal objetivo lo marca la Unión Europea, que es que va a lograr los objetivos de descarbonización, que es el prohibir la fabricación de vehículos a combustión, pero no a partir de 2035, pero no metiéndose con... No metiéndose con, con los vehículos ya fabricados. Gracias. Gracias. Cierra el debate el señor Vaquero. Sí, gracias, señora alcaldesa. La verdad, señor García, es que que ustedes voten en contra de esta iniciativa no nos causa sorpresa. No porque venga ya de la primera fuerza política de esta ciudad, del Partido Socialista, que también, sino porque su compromiso con la movilidad sostenible y, por tanto, con el futuro de esta ciudad es inexistente. No es cuestión de ideologías. Como les decía, hay muchos ayuntamientos, también de la derecha, que han implementado políticas públicas subvencionando la adquisición de vehículos de movilidad personal. Sin ir más lejos, el ayuntamiento de Madrid, que le sonará. Es cuestión, señor Barcia, de que están ustedes instalados en el negacionismo más absoluto, en una especie de integrismo contra el cambio climático y contra una movilidad sostenible que les coloca en las mismas posiciones que sus antiguos socios de Vox, fuera del sistema y fuera de lo que son las posiciones de toda la comunidad eh, internacional. A ustedes las palabras sostenibilidad, emergencia climática, bajas emisiones o transición energética les producen en urticaria nada más escucharlas. En su modelo de ciudad estática y estancada. Lo fundamental es no molestar a nadie, aunque ello suponga no evolucionar. Seguir manteniendo a los coches en el centro, incluso porque no fomentarlos, para eso ya les hace usted aparcamientos adicionales. Fíjese que en su obsesión por hacer aparcamientos, eh, dibujan hasta aparcamientos en las rotondas, como el desaguisado de esta semana en la rotonda más peligrosa de Gijón. Qué mala es la demagogia, señor Barcia, se lo digo porque recordará cómo supuso usted el mandato anterior cuando los operarios se equivocaron al pintar en la Avenida Constitución. Ya sabe aquello de carrieros somos. Y es curioso, además, que le nieguen a la ciudad ayudas para la adquisición de este tipo de vehículos, como las motocicletas, cuando me consta que algunos de ustedes las utilizan. Supongo que lo hacen porque es una alternativa ágil para desplazarse por Gijón, rápido, porque se aparca muy bien con ella y porque, además, pueden ir a las zonas, eh, pueden venir desde las zonas alejadas de Gijón al centro. Pero parece que lo que es bueno para ustedes no lo es para los demás gijoneses y gijonesas, o por lo menos no merece la ayuda de su ayuntamiento, que cada uno se arregle con lo suyo. Pues nada, que quede constancia de su negativa. Me decía, señor Barcia, que una iniciativa similar ya se había propuesto en el mandato anterior y que no tuvo mucha aceptación. Mire, se trata de iniciativas completamente diferentes porque allí solamente se hablaba de vehículos y furgonetas y aquí pensamos en vehículos de movilidad personal que son mucho más asequibles y en todo caso dependerá de eh, la gestión que haga el ayuntamiento y la publicidad que haga de esas ayudas. Eh, le digo a los partidos de la izquierda también, deben abandonar... Eh, lamento que no voten a favor de esta iniciativa y creo que deben abandonar prejuicios y esos estereotipos que tienen con las motos. No se trata de aquellos vehículos antiguos. Ruidosos, humeantes con motores contaminantes de dos tiempos. Hoy la normativa Euro 5, con las nuevas restricciones adicionales que se van a implementar en este año 2024, hacen de las motos vehículos limpios y con muy poca incidencia medioambiental, tanto desde el punto de vista de la emisión de gases y partículas como desde el punto de vista del ruido. Y esto está ocurriendo en toda Europa, en donde las eh, matriculaciones. Eh, en 2023, de motocicletas aumentaron un 10,5%, un 18% en Italia y un 13% en España. En uno de los últimos encuentros, ya termino, de Ciudades por la Seguridad Vial, donde participa la Dirección General de Tráfico, ofrecían datos concretos, entre los cuales nos decían que el 74,9% de las motocicletas emiten menos CO2 que un coche híbrido. Y tomando como referencia un coche pequeño más que del 85% de las motos contaminan menos que cualquier vehículo. Desde luego, desde la Dirección General de Tráfico estarían encantados en solucionar la inmensa mayoría de los problemas asociados al tráfico en las ciudades con que se incrementase la presencia de estos vehículos. Y así lo entiende también el Gobierno de España al incluirlas dentro del Plan Estatal Moves. Pero si ustedes no lo entendían así, bien podían haber propuesto una enmienda para excluirlas y votar a favor de los vehículos eléctricos. Pero ya veo que las motivaciones son otras, más ideológicas y de conveniencia política, que poco o nada tienen que ver con los niveles contaminantes de la ciudad. Nada más. Gracias, señor Vaquero. Se somete a votación la propuesta. Votos a favor, Grupo Socialista. Votos en contra, Grupo Podemos, Izquierda Unida, Voz eh, Popular, Foro y Concejal más escrito. Así pues, nos aprueba. Y abordamos la última proposición del orden del día presentada por el Grupo Municipal de podemos Sion, sobre la lucha contra la contaminación. Y antes de proceder al debate de la, pro de la proposición y conforme a la instrucción 5/2021 del procedimiento de participación ciudadana en el Pleno y de conformidad también con el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana, vamos a dar la palabra al señor Rodríguez, en nombre de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Urbana, que ha solicitado intervenir para exponer su posición sobre este asunto. Cuando quiera, tiene la palabra don José Luis Rodríguez. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora alcaldesa, señoras y señores concejales. Agradezco que me hayan dejado intervenir en nombre de la Federación de Asociaciones Vecinales al respecto de este punto del orden del día, propuesto por el Partido Político de Podemos. Muchos de ustedes ya me conocen, saben de los muchos años que llevo dedicado a denunciar los insufribles niveles de contaminación a los que estamos siendo sometidos. Y son, por tanto, ya muchos años también... En los que echan falta el compromiso y la valentía de los distintos gobiernos locales y autonómicos para resolver ni siquiera una mínima parte del problema. Deben ustedes pensar que estar en puestos de responsabilidad como los que ostentan no les obliga legal y moralmente a proteger a aquellos que les votan y van alargando el problema con medidas que no diseñan para atajar la situación de, la situación de contaminación tan preocupante que tenemos, sino más bien deshacen para despistar a aquellos que protestamos. A diario, incontables camiones transportan a través del puerto al a la carretera Príncipe de Asturias toneladas de gas licuado. Hemos constatado, constatado el número de camiones, que el número de camiones está creciendo casi exponencialmente. Supone un peligro no solo de contaminación, también de seguridad. Y ahora nos vienen con que la complejidad de las obras se cargará más retrasos en la construcción del vial de Jove. Más, ¿hasta dónde creen que llega la paciencia de los vecinos de la zona este? Y seguimos con el puerto. El Mosel se está convirtiendo en un gigantesco almacén de grandes sólidos. Si para rescatar a un trabajador los bomberos tardan horas en complicadas operaciones, no nos queremos imaginar qué puede ocurrir si un día un problema serio sobreviene sobreviven, sobrevive en el puerto que implique el contacto con estos residuos altamente tóxicos. Esperemos que no ocurra nunca. Pero llevamos muchos años alertando de peligros reales para la población más próxima a la zona oeste. Si no se toman en serio las medidas, planes y unos protocolos de seguridad más que necesarios. Y continuamos con el aire. Graves episodios de contaminación en los que estamos inmersos, en los que estamos inmersos. las peligrosas partículas de PM10, concentraciones muy elevadas y se activan y desactivan protocolos que están resultando inútiles e ineficaces. Con estos valores de contaminación, la población puede experimentar efectos negativos sobre su salud y aquellos que están en grupos de riesgo, efectos nocivos muy serios. Nosotros, con la esperanza de que nuestra presión sirva para algo, acogimos con satisfacción la creación del Comité de Control y Seguimiento del Plan de la Calidad del Aire del Principado, del que soy miembro, el Protocolo de Actuación sobre Episodios de Contaminación en la Zona Oeste, del Consejo Sectorial de Medio Ambiente, del que soy miembro, o la Mesa del Diálogo de la Zona Oeste, de la que también soy miembro. Pues bien, ni los protocolos. Ni las mesas, ni los comités, ni los, consejer, ni los consejos han servido más que para, toger, para recoger en las actas nuestras quejas que no van a ningún lado. No han dado resultado alguno, en primer lugar, porque ustedes son los primeros que no creen en ellos. El único protocolo que parece viable es rezar para que llueva. Eso y siempre poner eh, con excepción la prohibición de circulación de vehículos pesados que transporten graneles sólidos por la avenida Príncipe de Asturias. Ese, que quizá fuera el único punto que sirviera para algo, eso no se aplica. Hoy, cansado ya y con muchos años más y por tanto algo con algo más de experiencia, ya me he dado cuenta de que todo esto lo hacen para distraernos, tenernos entretenidos y hacernos creer que realmente están preocupados por la contaminación. No es así. Después de todos estos años me he dado cuenta de que todo es un ejercicio de hipocresía y maquillaje porque realmente no son capaces de defender los intereses de los ciudadanos frente a las grandes empresas. Y esa es la realidad. Y a pesar de todo no soy un hijo. No sé perfectamente que esta lucha hay intereses económicos muy fuertes y que se necesita mucho arrojo para presionar lo suficiente a las empresas y obligarlas de verdad a invertir en seguridad. Lo que no entiendo todavía es que con lo que está cayendo no haya políticos que de vez en cuando pongan por todas, que de, que de una vez por todas pongan por delante la salud de los vecinos al interés económico. Todo es un chantaje, un repugnante chantaje. Hemos de aceptar que para mantener puestos de trabajo tenemos que renunciar a proteger nuestra salud y la de nuestros hijos. En lo que podamos estaremos enfrente. Esos que piensan que los que miramos por el medio ambiente estamos intentando quitar el pan de sus hijos son, son síntomas de una sociedad que está enferma. Tenemos muchos problemas: problemas de contaminación, de almacenamiento de residuos, de incineración. De, de de tenemos un gran puerto y os tenemos a ustedes. Todavía estamos esperando que diseñe con participación ciudadana un plan para resolver esos problemas que con toda la fuerza que, la fuerza que sea posible. Un plan de verdad, un plan que plasme la, la puesta firme por tener a nuestra región y, a, y ciudad una industria planificada, una industria sostenible y no cualquier cosa a cualquier precio. Este año hemos tenido, hemos tenido la lucha de la perólisis, un año de trabajo, un año de reuniones. De concentraciones, de firmas de actos, de, de, firma de, de firmas, de actos de protesta. La planta no vendrá. Y aquí hago una interrupción, ¿eh? por lo que está saliendo en presa. O sea que lo que no vendrá, ya lo veremos. Pero no se puede tapar la luz del sol con un dedo. No vendrá esa planta, y entre comillas. Pero con la actitud política de muchos de ustedes, vendrán otras. ¿Quién sabe si hay peores? Y está claro que no podemos pararlo todo. Señores y señoras concejales, resulta ciertamente sorprendente que haya que ser valiente para defender la salud de los ciudadanos. Que ninguno de ustedes piense que intentar equilibrar esta batalla de estas grandes empresas puede resultar rentable en curso electoral. O que pegando un puñetazo en la mesa, de vez en cuando, puede que se gane el respeto de muchos de los que les voten. No estaría mal que algún día probaran a hacerlo. Gracias. Gracias, señor José Luis Rodríguez. Tiene la palabra la señora secretaria para la, para la lectura de la propuesta. Proposición presentada por el Grupo Podemos y Sean, la concejala doña eh, Olaya Suárez Fernández, en el siguiente sentido: instar al Gobierno municipal a involucrar y comprometer al resto de, los, de agentes implicados, tanto públicos como privados, en los avances en la lucha contra la contaminación. Reafirmar el posicionamiento del Ayuntamiento contra la instalación de empresas contaminantes en nuestro concejo, fomentando y alentando que el desarrollo económico de la ciudad esté vinculado a una industria limpia que genere empleos de calidad. Llevar a cabo una actualización del protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en la zona oeste. Dicha actualización se planteará para su debate en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente. Aumentar la dotación de los recursos humanos y materiales de la Unidad de Vigilancia Ambiental de la Policía Local, de forma que, como mínimo, recupere el número de efectivos que tenía cuando se creó esta unidad en el 2016. Instar al Gobierno de Asturias a que autorice que los técnicos de Medio Ambiente y los miembros de la unidad de vigilancia ambiental puedan acceder a las instalaciones de las empresas potencialmente contaminadoras para llevar a cabo las labores de vigilancia ambiental. Instar a la autoridad portuaria y al resto de empresas y actores implicados a implementar de manera inmediata las medidas contempladas en el Plan de Acción a Corto Plazo para la Reducción de los Niveles de Partículas en Suspensión en la Atmósfera de la Zona Oeste 2021-23, que aún están pendientes de finalizar. Instar a la autoridad portuaria a que, en particular, destine parte de su presupuesto de inversiones medioambientales a iniciar la cubrición de las zonas de acopio de graneles sólidos de forma que minimice la resuspensión de partículas y el arrastre de las mismas por el viento. Instar a la Autoridad Portuaria a evitar la avenida Príncipe de Asturias como punto de acceso al puerto, no solo para los transportes de graneles sólidos, como establece la medida número 20 del Plan de Acción, sino para el conjunto de tráfico pesado con origen o destino en el MUSEL. Dicha medida se trasladará a la Comisión de Coordinación de las Actividades Potencialmente Contaminadoras de la Atmósfera. En su defecto, el Ayuntamiento podrá incorporar en la próxima Ordenanza de Movilidad medidas para acotar o restringir el tráfico pesado por la Avenida Príncipe de Asturias proceder a la instalación de paneles electrónicos e informativos suficientes por la zona oeste para advertir de las activaciones del protocolo de actuación, así como para facilitar información respecto a las medidas adoptadas y las acciones que puede tomar la población para minimizar el riesgo de exposición, lo que también se deberá difundir, de difundir a través de la web del ayuntamiento y tantos canales como se consideren necesarios. Y finalmente. Profundizar en las campañas para estudiar la calidad del aire con la estación móvil del Ayuntamiento en diferentes emplazamientos de la zona oeste, así como reportar información sobre la realización y resultado de las mismas a través de la página web del Ayuntamiento, tal y como establece la medida número 19 del Plan de Acción para la Reducción de Partículas en la zona oeste 2021-2023. Muchas gracias, señora Suárez Fernández. Gracias, señora alcaldesa. Vamos a tratar de abordar este asunto con la gravedad que tiene, porque creo que es lo que falta a menudo cuando hablamos de contaminación. El problema que tenemos en Sichon y en especial quienes vivimos en la zona oeste no es que se vea feo el cielo o que se note raro el aire cuando salimos a la calle, es que nos están envenenando día tras día tras día. En nuestras estaciones de medición, los niveles de partículas PM2,5 y PM10 multiplican por sistema los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y también se salta la legalidad vigente. En el año 2023, el protocolo anticontaminación tuvo que ser activado 37 días. Al ritmo que vamos en 2024, podríamos duplicar esa cifra. Seguimos en los puestos más altos de los rankings de contaminación del Estado y no podemos olvidar que toda esta actividad contaminante no solo tiene como consecuencia la inhalación de partículas dañinas, sino que también implica altas emisiones de gases de efecto invernadero que producen la crisis climática que estamos viviendo. Y frente a esto, ¿cuál ha sido la respuesta de nuestras Administraciones? firmar convenios y planes muy rimbombantes, pero siempre insuficientes, y después constatar con parsimonia que no se cumplen. Nosotros decimos basta a esa forma cobarde de hacer política en la que nunca se planta cara al poderoso y en la que no importan las consecuencias de nuestras negligencias porque ya llegará otro a gestionarlas. Señoras, señores, cuando hablamos del aire que respiramos, la indiferencia de hoy es el cáncer de mañana. Ese es un coste que no justifica la ganancia de ninguna empresa y que en Podemos no estamos dispuestas a asumir. Porque quienes nos chantajean para maximizar sus beneficios a cambio de envenenar el aire que respiramos también tienen nombre. Y como decía nuestra compañera Sofía Castañón, no estamos dispuestas a que nos hagan elegir entre cáncer y paro. Y no nos valen falsas promesas y compromisos a futuro porque llevamos demasiados años viendo cómo se convierten en papel mojado. Queremos soluciones hoy. ¿Saben por qué? Porque en Asturias tenemos más del doble de muertes por contaminación del aire que en el conjunto del Estado. Y es inaceptable que nos quedemos de brazos cruzados ante esto. Un ejemplo palmario es la inacción de la autoridad portuaria, que también es administración pública pero que no se comporta como tal. Alcaldesa, usted es vicepresidenta de ese organismo al que vamos a pagarle cerca de cinco millones de euros próximamente. Exija respecto a la ciudad de Sichuan. a la ciudad a la que el museo le debe todo. Es hora de que nos devuelvan una pequeña parte de lo que les hemos dado. No queremos su caridad ni su condescendencia, la de quienes nos están intoxicando. Que hagan de una vez lo que deben, que se dejen de toterías, de apaños sin sentido, de colocar arbustos en las carreteras del puerto y decir que hablan de barreras vegetales. Ya basta. Que tapen las pilas de graneles sólidos, que inviertan el dinero que tienen en protección ambiental y los millones de euros que van a recibir de este ayuntamiento en cubrir las parvas de carbón. Aducen que es un gasto inasumible, pero si pudieran hacerlo en Santa y en Coruña, ¿por qué aquí no? Hace diez años ya se pedía que se cubrieran los graneles. Si hubieran empezado la inversión entonces, hoy quizás ya tendríamos todos los muelles donde se almacenan los graneles cubiertos. Y es que la ciudadanía de Sichon está cansada ya de tener que estar exigiendo soluciones durante décadas para que alguien les escuche. Ya va siendo hora de que nuestra salud sea una cuestión de primer orden, porque si lo piensan es de locos que no lo haya sido hasta ahora. Las medidas que traemos en esta proposición son, desde luego, mucho más tímidas que las que pondríamos en marcha si estuviéramos al mando de las políticas medioambientales de las distintas instituciones. Pero venimos aquí con el propósito de empujar decisiones y acciones y generar consensos en favor de la ciudadanía. Creemos que este decálogo que presentamos es algo asumible para cualquier fuerza política que tenga como prioridad la salud de la ciudadanía a la que sirve. Cumplamos con el papel que nos corresponde como ayuntamiento y exijamos que cumplan con el suyo el resto de administraciones públicas y también las empresas responsables. Gracias. Tiene la palabra el señor Suárez Diana. Sí, gracias, alcaldesa. Empiezo por donde terminó la portavoz de Podemos, haciendo referencia al decálogo que hoy presentan, que por supuesto va a contar con el apoyo de mi fuerza política. Decía que es un decálogo eh, completamente asumible, aunque podía ser más ambicioso, pero priorizaba precisamente que fuera asumible por todos los grupos políticos que aquí estamos y, efectivamente, es completamente asumible. Tan asumible que varias de las eh, de los puntos eh, ya fueron debatidos en este mandato y en el anterior y en el anterior, eh, yo recuerdo, y no era concejal, haber de, que se haya debatido en este pleno, la alcaldesa se acordará sobre la cobertura de las parvas de carbón del puerto del Musel eh, sobre la policía ambiental creada además durante eh, el último gobierno me parece de, de la alcaldesa Morillón, eh, bueno son varios, el, el concejal de medio ambiente eh, anunció en el pasado consejo de medio ambiente que se iban a poner en marcha algunas de ellas como los paneles de información en la zona oeste o dar continuidad a las campañas eh, con la unidad móvil en la zona oeste de Gijón Bien, eh, son propuestas debatidas, <laughs> asumidas prácticamente por el conjunto de grupos políticos menos una que es la que tiene que ver con la movilidad eh, porque seguimos algunos grupos siguen negando que la contamina que la eh, movilidad eh, motorizada contribuya a la eh, contaminación del aire y, por lo tanto, a la, al empeoramiento de la salud de las vecinas y los vecinos, ya no solo en la zona oeste, sino en el conjunto de Gijón. Bueno, pues de, de diez puntos hay nueve que son asumidos por todas y por todos y yo entiendo perfectamente eh, la frustración eh, de, de José Luis, de Cañete, eh, del resto de vecinas y vecinos, tanto de la Federación como de la Plataforma que hoy nos acompañan, porque esa frustración la sentimos el resto, yo creo que como vecinas y vecinos. Y no podemos escudarnos en que las competencias municipales son las que son, porque eso... Eh, eh, lo sabemos todas y todos. Eh, yo creo que el primer papel que tiene que jugar el Ayuntamiento de Sichón y el conjunto de concejalas y concejales que nos sentamos en este Pleno es el de la complicidad y el de ir de la mano de vecinas y vecinos a pelear y a exigir, sí, a exigir al conjunto de las administraciones que tienen competencias en la materia que... En principio, el decálogo que aquí se asume eh, o que aquí se, se presenta se ejecute. La autoridad portuaria es uno eh, de los eh, motores económicos de esta ciudad, lo ha sido siempre. Eh, debemos mucho a la autoridad portuaria al puerto de Musel y el puerto de Moselle lo debe todo a la ciudad en la que se desarrolla. Y la autoridad portuaria es la administración en territorio municipal eh, menos transparente que existe. Y además la que funciona de espaldas por completo a los modelos de desarrollo económico y social de la ciudad y de la comunidad autónoma. Ya no solo estamos hablando del tipo de industrias que se asientan o que pretenden que se asienten, sino a problemas de seguridad como los que eh, José Luis eh, explicaba en su exposición de motivos. Desconocemos, yo desde luego como concejal, eh, los vecinos y vecinas que, eh, que viven en torno al puerto del Museo, el Muselín, Pescadores, joven desconocen las actividades que allí se realizan actividades que son en algunos casos tóxicas, eh, carbones que se almacenan y fruto de la naturaleza que tienen acaban inflamándose sin que nadie dé explicaciones eh, a nadie y eso lo tenemos en pleno eh, casco urbano de la ciudad. Bueno, yo creo que terminamos el mandato pasado, no sé si siendo optimistas, pero al menos teniendo una serie de esperanzas con proyectos que nos parecían iban en la buena dirección: lo que tenía que ver con el vial de joven, lo que tenía que ver con el proceso de descarbonización eh, de Arcelor, lo que tenía que ver con la unanimidad eh, en los entonces candidatos y hoy concejalas y concejales de este ayuntamiento eh, con la oposición a la planta de, de pirólisis. Y la verdad es que hoy, con las noticias que aparecen eh, en los medios de comunicación, en especial en lo que tiene que ver con los retrasos. Nuevamente en el Vial de Jove y con la incertidumbre que hay en torno a la descarbonización de Arcelor, la verdad es que eh, creo que empezamos el mandato con más esperanzas de las que, teníamos, eh, de las que tenemos ahora. Eh, bueno, desde Izquierda Unida, nuestro apoyo y nuestro respaldo a las reivindicaciones vecinales y de la plataforma y, desde luego, nuestra mano tendida con el resto de grupos eh, municipales a, a uno actuar en el marco en el que tenemos competencia, en vigilancia de información. Y, desde luego, a ir de la mano ante cualquier Administración a que, a que den pasos para eh, solucionar los problemas de contaminación que estamos hablando en este caso, ya no solo de medio ambiente y cambio climático, sino sobre todo de salud. Gracias. Gracias. Señora Álvarez Rompo. Gracias, señora alcaldesa. Pues de nuevo, buenos días y también buenos días a las personas que acompañan para este tema de, bueno, de esta proposición que nos trae Podemos. Lo primero a resaltar de la propuesta es que, para el Grupo Municipal Podemos, la contaminación en Gijón se debe fundamentalmente a pequeñas partículas contaminantes suspendidas en el aire. Nada mencionan sobre el supuesto efecto pernicioso de las emisiones de CO2 que también se producen en importantes cantidades en la actividad industrial de la zona oeste de nuestra ciudad. Yendo ya al decálogo, que además es muy largo, de medidas que se proponen, hay que decir que es loable por parte de esa agrupación política su preocupación y celo por la contaminación de la ciudad y en la zona oeste, principalmente por las citadas partículas contaminantes en suspensión. Ahora bien, la proposición no aporta soluciones viables ni dirige su atención a los principales focos de generación de las nocivas partículas. De, dicho de otra manera, si se llevasen a efecto, las diez medidas propuestas, mucho me temo que las concentraciones de PM10 y PM2.5 medidas en las estaciones de la Avenida Argentina o Santa Bárbara, las más próximas a los focos contaminantes, continuarían detectando valores de calidad de aires malos. Vamos a ir por los puntos. En el punto 2 supone una. Para nosotros, para Vox, supone una sobreactuación ya que actualmente España y Europa poseen legislaciones medioambientales muy estrictas y cualquier empresa que pretenda instalarse en nuestro municipio tendría que haber obtenido una autorización ambiental del Gobierno Autonómico, por lo que sus emisiones serán totalmente admisibles en circunstancias normales. El punto 3 propone una, una actualización del protocolo de actuación en episodios de contaminación de aire aprobado hace poco más de dos años. Nos parecería más eficaz una actualización en cuanto a concretar de, en dicho protocolo cómo prohibir efe, efectivamente el tráfico pesado por la calzada durante episodios de contaminación con el nivel de actuación de activación 1, como precisa dicho protocolo, y que no ha, se, se ha llevado a efecto, por ejemplo, durante el último episodio el pasado mes de enero. Hay que tenerlo en cuenta, señora, eh, de, señora Suárez. Los puntos 4, 5 y 6 están bien, pero... O bien no resuelven la generación de partículas en su origen o bien aportan poco a su solución. En cuanto al apartado 7, la cubrición de los graneles en el puerto, habría que valorar si esta medida es mucho más eficaz respecto a las ya existentes. La comparación con los puertos de Santander y La Coruña no es de todo válida, señora concejal, ya que sus superficies de almacenamiento y tráfico de graneles sólidos es mucho menor al de nuestro puerto. Además, la cubrición propuesta no tiene en cuenta las tres cuartas partes de la superficie de depósitos de graneles sólidos existentes en la zona oeste, por lo que apenas resolvería el problema. En cuanto al punto 8, la derivación del tráfico hacia el túnel de aboño, bueno, pues puede ser... Puede, ser, puede estar bien el tráfico pesado de graneles por Príncipe de Asturias y así se evitaría. Ahora bien, habría que estudiar si las características constructivas del túnel y sus viales soportarían con seguridad el volumen de tráfico pesado. Por tanto, habría que valorar esos aspectos antes de, poner y de proponerlo como otra alternativa. En cuanto al punto nueve, propone llenar de paneles informativos la zona más castigada por la contaminación por partículas. Me parece excesivo dotar de tantos paneles informativos. Las personas que viven y trabajan en la zona, bien saben ya, sin falta de carteles, cuando las condiciones del aire son peores. Lo que sí parece conveniente es poner en marcha y reacondicionar el panel informativo que existe ya en cuatro caminos. Y finalmente, en el punto 10 no aporta nada práctico a la eliminación de partículas y parece irrelevante, incluso aunque sea una de las medidas propuestas en el protocolo de actuación en episodios de contaminación de aire. Como conclusión, Constatar que la propuesta de Podemos llama una vez más la atención en la contaminación sobre la castigada zona oeste, pero su aplicación no mejorará cualitativamente la calidad de aire en dicha zona, ya que las medidas que proponen no intervienen sobre los principales focos emisores de partículas contaminantes. Nosotros solicitaremos la votación por puntos. Muchas gracias. Gracias, señora Álvarez Rouco. Tiene la palabra el señor Pendas. Gracias, alcaldesa. Buenos días. Ah, no, pintueles, pintueles. pintueles. <laughs> bueno, bien, en primer lugar, la, la verdad que no estoy de acuerdo con algunas de las pero, afirmaciones. Perdón, eh, parece que puedo estar despistada, pero no, estoy muy concentrada y es porque igual tengo que hablar y entonces estoy apuntando a todo. Pido disculpas, ¿eh? no os pues protestéis. Cierto, parecido Gracias. tenemos. No no, pasa no, no, nada. no, 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 señor no. Pintueles. No. Bueno, eh, no. nada, que... Quería decir, en primer lugar, que no estoy de acuerdo con ciertas afirmaciones con las que, con las que ha empezado el debate de este asunto. ¿no? Creo que si algo ha caracterizado a este ayuntamiento, con este equipo de gobierno municipal y con todos los que le han precedido, es haber demostrado siempre una actitud proactiva tanto a la hora de atender las demandas de la ciudadanía en materia de salud y calidad ambiental, como a la hora de reclamar el máximo nivel de exigencia con las instalaciones industriales y las demás administraciones en todo lo que se refiere a vigilancia y cumplimiento de la normativa medioambiental. Como lamentablemente sí parece estar ocurriendo con otras entidades implicadas. Por eso, ya le adelanto que vamos a votar favorablemente su proposición como muestra de ese compromiso. Ahora bien, existe un marco competencial claro y definido, y las atribuciones que tiene la Administración municipal en esta materia son las que son, muy limitadas, como sabemos todos, y absolutamente insuficientes si no contamos con la colaboración del Principado y el Estado. Por eso, sí pido que hablemos desde el rigor y que no nos metamos a todos en el mismo saco. Como ya me habrán escuchado afirmar en diferentes sesiones de comisiones o del Consejo Sectorial, a falta de unos meses para finalizar el plazo de vigencia de, inicial del denominado plan específico del Gobierno del Principado para luchar a corto plazo contra la contaminación en la zona oeste de Gijón, Vemos que algunas de estas actuaciones no se han podido ejecutar y las medidas que sí se han llevado a cabo no han sido todo lo efectivas que se preveían para producir una mejora notable y significativa en los valores de calidad del aire que vayan más allá del mero cumplimiento de la legalidad. Por ello, en la próxima comisión de coordinación de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera que se desarrollan en el puerto de Gijón, que tendrá lugar el próximo día 6 de marzo, con la participación de la autoridad portuaria y de las empresas que operan bajo autorización ambiental, el Ayuntamiento de Gijón propondrá... En primer lugar, la necesidad de que los parques de graneles sólidos cumplan los más exigentes niveles de control medioambiental y que tal fin el puerto diseñe un nuevo plan de inversiones medioambientales en el que se contemple de manera prioritaria y a medio plazo la progresiva pavimentación, apantallamiento y cubierta de la totalidad de acopios de carbón y minerales. En segundo lugar, y ante la previsión de que el vial de joven no entre en funcionamiento hasta por lo menos el año 2030, también vamos a pedir a la autoridad portuaria que colabore en la eliminación del tráfico pesado de la avenida Príncipe de Asturias, estableciendo como única vía de acceso al recinto portuario el túnel de Aboño, tanto para el transporte de graneles sólidos pulverulentos como para el tráfico considerado limpio, es decir, los portacontenedores o camiones cisterna. En relación con estas dos propuestas, el pasado jueves se las adelanté personalmente al director general de calidad ambiental del Principado. Le solicité el apoyo del Gobierno Regional para su desarrollo y él se comprometió a estudiar la cuestión. Según me han comunicado, el próximo lunes tendremos una segunda reunión para seguir tratando todas estas cuestiones de mejora en las medidas. Sinceramente, creo que es fundamental, y en ello nos vamos a empeñar, conseguir que el Gobierno del Principado sea sensible a estas dos reivindicaciones, porque solo contando con su apoyo y colaboración podremos tener éxito al plantear estas medidas ante puertos del Estado. Y bueno, no me quiero extender más porque sobre el resto de medidas que contiene la propuesta de acuerdo ya me he pronunciado también en ocasiones anteriores y por encima de matices sobre su desarrollo ya sabe que estamos de acuerdo, especialmente en todo lo que se refiere a la mejora de la inversión y dotación en materia de vigilancia ambiental y en los mecanismos de información a la ciudadanía. Pero sí quería, ya para finalizar, anunciarles también que desde la Concejalía de Medio Ambiente... Hemos iniciado las gestiones necesarias para contratar con fondos propios y en colaboración con la Universidad la elaboración de un estudio epidemiológico que nos permita evaluar el impacto que los principales contaminantes presentes en el aire están teniendo sobre la calidad de vida de los gijoneses. Pretendemos con ello aportar una visión técnica y rigurosa que marque la dirección correcta en la aprobación de los planes y programas para prevenir y reducir la contaminación atmosférica. Porque, como decía al principio, no vamos a resignarnos a asumir como inevitable que 40.000 gijoneses no estén respirando un aire limpio y que esto suponga un riesgo para su salud. Gracias. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Hoy hemos escuchado ahora mismo a José Luis, eh, combustible militante de la, de la Plataforma contra la, contra la Contaminación en Gijón, antes hemos escuchado también a, a Sergio, el presidente de la asociación vecinal de, de Cimavilla. Y, y, bueno, pues yo he hecho en falta, he hecho en falta que, que aquí no se haya reprobado, sino hoy, en los días anteriores, eh, la actitud de un concejal de equipo de gobierno, pues bueno, pues eh, faltando el respeto, porque no tiene no otra manera, al presidente vecinal, eh, que está aquí también, eh, Manuel Cañete. En cuanto a unas declaraciones muy desafortunadas que hizo el concejal, eh, esperaba que la alcaldesa públicamente esas, eh, esa, ese, perdón, eh, esa, esa disculpa pública pudiera ser lo antes posible, pero bueno, no fue así. Porque yo creo que este reglamento de participación que tenemos en la ciudad de Gijón, que posibilita eh, que los vecinos de, de la ciudad puedan opinar libremente antes de, de una proposición de pleno, yo creo que, bueno, pues eh, si tenemos algo que nos identifique como, gijón, como gijoneses y como ciudad, es la, la, pues el, movimiento, el movimiento vecinal, el movimiento asociativo, el movimiento tan importante que, la labor tan importante que hacen ellos durante todos estos, estos años, presentes, pasados y futuros. Aunque no estemos de acuerdo con ellos, porque yo con José Luis al 100% no estoy de acuerdo en lo que acaba de decir antes. ¿no? Pero, por supuesto, máximo respeto, eh, máximo respeto a su trabajo durante muchos años, el de y de los compañeros que, que, han, que siguen trabajando, en este caso en con, con, contra de la contaminación de la ciudad de Gijón y que yo creo que, que hacía falta ese pronunciamiento público del equipo de gobierno o de la propia alcaldesa en, en esas declaraciones muy desafortunadas de un concejal del equipo de gobierno. Y también, viendo a colación con el debate de hoy, eh, hoy había la, el, sobre la mesa una, una declaración institucional del Grupo Socialista sobre la defensa de los trabajadores de Arcelor, ArcelorMittal, y que el equipo de gobierno no, no, ve, no ve propicio eh, su aprobación. ...aprobación que simplemente decíamos... ...bueno, pues el apoyo a, a esas negociaciones... ...del Gobierno del Estado español... ...el apoyo a los trabajadores obviamente... ...el apoyo al sector industrial que tiene esta ciudad... ...que lo tiene muy importante... ...que es muy importante para el futuro de Gijón... ...y el apoyo, cómo no, a la descarbonización de la empresa... Eh, ...descarbonización que desde luego... Eh, ...limitaría o, o mitigaría más bien... ...muchos de los problemas que tenemos en la ciudad de Gijón... ...bueno, pues no, no ha podido ser así... ...bueno, viendo la proposición... ...y sé que se acaba el tiempo... También vamos a decirle a la, a la portavoz de Podemos que estamos de, de acuerdo con, con el decálogo. Es verdad que con alguna matización, seguramente de redacción en algún punto, pero vamos a votar a favor de, de este decálogo porque creo que, que es posible. Creo que es posible ir avanzando poco a poco en, en medidas eh, como estas que viene que, que, que enunciado eh, Podemos. Y, hombre, señor concejal de Medio Ambiente, hace tres meses tuvimos un, en este pleno una proposición del PSOE también sobre las medidas a adoptar o, o a instando. Vamos a decir instar, no vamos a buscar otra palabra. Instando a la autoridad portuaria a que tomara medidas, como lo que, acabas de, como lo que acaba de decir hoy. Bienvenido, me alegro que el equipo de gobierno al fin, aunque sea tres meses más tarde, tres meses más tarde que a lo mejor tiene que haber sido ya hace muchos meses anteriores, incluso años, ¿eh? ¿por qué no? Pero bueno, me alegro que al fin ¿eh? le inste a la autoridad portuaria a hacer lo que tiene que hacer, porque bueno, yo creo que antes lo decía la señora Rocco, si, si Santander y, y la Coruña el, los acopios son más pequeños. Pues igual aquí es más importante todavía eh, ese apantallamiento que se ha pidiendo desde hace tiempo, desde hace años, a la Autoridad Portuaria. Apantallamiento, cañones de eh, la red pluvial que se haga para que no caiga al mar, en fin. Todo lo que veníamos pidiendo y que pedimos y que espero que, que viene la vicepresidenta del puerto, que es la actual alcaldesa, la alcaldesa de Gijón, eh, lo siga también haciendo, los consejos de Administración o el concejal de Medio Ambiente. Por lo tanto, eh, es un problema que tenemos, desde luego que, que se intenta, eh, se intenta compaginar eh, este equilibrio entre la actividad industrial tan necesaria para la ciudad, para los trabajadores de, esta, de este Gijón nuestro, con la salud, eh, que, desde luego, también eh, es, es lo, lo fundamental, si cabe, pero que, bueno, que yo creo que los pasos como estos que hoy presenta Podemos y que estamos de acuerdo, tenemos que ir entre todos y ojalá salga, salga adelante la proposición. Gracias. Gracias. Sí, por favor, sí, sí, sí. Eh, lo primero, yo pensé que venía a hablar de, del, tema que estamos, del tema del medio ambiente. Eh, lo segundo, eh, yo me disculpé ya en persona con el señor Cañete. Eh, de hecho, le emplacé el viernes para que nos veamos en las instalaciones del, de las mestas. Le invito a un café, pero me dice que no puede, que tiene que marchar con la familia. Pero creo que, se si aprovecho aquí para pedir dis disculpas públicamente, y, y lo dicho, que se dedica al tema que nos ocupa. Gracias, Gracias. señor Pañera. Perdón, me dedicaré a lo que yo considero oportuno que la educación y respeto, el señor Pañeda, ¿eh? y, sí, sí, y, y me parece correcto y me parece bien la, la, la disculpa pública. Que acaba de la Correcto, viendo. señor Tuero. Y, pero ahora, como alcaldesa, antes de que cierre el debate, la señora Suárez Fernández voy a intervenir. Sí, yo creo que legítimamente utilizó, los concejales utilizan el tiempo de sus intervenciones para lo que creen oportuno y espero que haya sido de mucho peso y que no sea porque no domina el tema de la contaminación y entonces no tenía muchos argumentos que, que contar aquí. Mire, señora eh, Suárez Fernández, yo ya sabe que del respeto profundo que la tengo y todas lo bien que prepara sus intervenciones. Como es demasiado joven, yo le quiero recordar que a veces y le corresponde además a personas como usted, que son convencidas de sus ideas y las defienden, y se lo digo con, ya lo sabe, con absoluto respeto, bueno, pues esa vehemencia que pone en sus intervenciones. Pero hay palabras como la de poca valentía, hipocresía, que también no sé si, o oh, no, hipocresía no fuste, poca valentía y demás. Mire, yo lo que le quiero decir, yo estoy dispuesta a pasar pantalla. A los vecinos siempre van a tener la razón. Son los que lo viven allí y nada que decir, yo me dirijo a la parte nuestra eh, de grupos políticos, pero yo le quiero decir que fue con un gobierno de Foro eh, que se echó abajo un vertedero de Jarofis en Cenero, cuando el, el vertedero del Estrellín estaba colmatado y eso fue nos costó muchísimo trabajo, lo echamos abajo, fue con Foro eh, que se empezó atendiendo al concejal de Izquierda Unida en aquel momento que nos sugirió la unidad de vigilancia medioambiental que la pusimos en marcha fue atendiendo a sus compañeros de poder con una estación móvil eh, que se puso en marcha. Y sacamos adelante, sin ningún voto en contra, la, una ordenanza de medio ambiente donde por primera vez se convocó a todos los vecinos y a todas las m, agentes implicados en el tema de la contaminación. Y hasta que no se tuvo prácticamente la unanimidad, no se trajo a pleno. Y fue como un gobierno de foro, a través de su directora en aquel momento, eh, Clara de Medio Ambiente, Clara Pilar, donde se empezó a hablar con el puerto y por primera vez se puso en el pleno plan de empresa del puerto, eh, un presupuesto cercano al millón de euros, porque se detectó que uno de los primer, principales problemas era que se necesitaba la pavimentación, en la línea de lo que ahora eh, el concejal bueno, pues está incidiendo en, en continuar y en llevar a cabo. Y en cuanto a la protección de los graneles, quiero recordar que el señor Aurelio Menéndez la defendía y cuando fue concejal no se llevó a cabo, eh, yo creo, responsable. Quiero decir, es un tema muy complejo. Eso era más complejo, lo admito. Entonces, quiero decirle que eh, aquí vamos a ser claros y vamos a ser claros con los vecinos también. Es muy importante el tema de la descarbonización, es fundamental y el vial de Jove son esenciales. Y, mientras tanto, lo que yo dije en campaña electoral, coordinación plena con el Gobierno del Principado de Asturias y solo hay dos caminos a las empresas que tienen autorización ambiental integrada, si los datos salen mal. Hay que volver a sentarse para plantear eso. Y a las, y a las empresas que tienen APCAS, el, en aquel momento de, del Gobierno de Foro, ya se trabajó muy bien con la consejería correspondiente eh, del Gobierno del Principado de Asturias para colaborar con los medios que tenemos y con el buen servicio técnico que hay en medio ambiente de esta casa para colaborar en las inspecciones. Que en aquel momento que no se tiene que hacer una inspección programada, porque entonces no, eso no funciona, pues bien, hágase de otra manera pero siempre a disposición el Servicio de Medio Ambiente para trabajar de forma coordinada. Entonces, créame que no, de, de, de falta de valentía, nada. Lo que pasa es que, bueno, pues, ya, y también tengo que reconocer en este punto que todo lo que hizo el Gobierno de Foro, con el apoyo en aquel momento de concejales de la oposición, también reconocí siempre que fue a instancia de la presión vecinal y que quien nos movía era la presión vecinal. O sea, eso vaya por delante, que no se me olvide. Bueno, gracias y ahí cierra el debate. Gracias, señora alcaldesa. Estoy de acuerdo con lo que dice. Y cuando hablamos de falta de cobardía nos referimos a todas las administraciones públicas. Creo que de por parte del Gobierno de Austria es evidente, no, nunca se pone el cascabel al gato y cuesta mucho mencionar a ArcelorMittal o cuesta mucho hablar de la térmica de aboño, cuesta mucho hablar de la de Beguín, a la que se le concede más toneladas para poder quemar. En, Ahí está en Carreño, pero está al lado de decisión. Nos tragamos igualmente el humo y ojalá mantenga esa valentía también con la autoridad portuaria para que con esos millones que les vamos a pagar a precio de mercado, por lo menos, los pues, inviertan en protección ambiental. El señor Álvarez Rouco eh, dijo que no dije nada de los gases de efecto invernadero. Le voy a leer literalmente lo que dije, ¿vale? Y no podemos olvidar que toda esta actividad contaminante no solo tiene como consecuencia la inhalación de partículas dañinas, sino que también implica altas emisiones de gases de efecto invernadero que producen la crisis climática que estamos viviendo. Eh, cuando nos recomienda que escuchemos, igual es mejor que escuche usted también. Eh, hay que progresar en los límites legales y acercarse a lo que recomienda la OMS poco a poco. O ya nada, ya como hay una ley, ya se ha hecho y entonces ¿para qué vamos a seguir avanzando? Para algo son los planes de descarbonización que la Unión Europea está llevando a cabo en todos los países y está financiando con cientos de millones, de miles de millones diferentes proyectos para poder descarbonizar, porque lo que tenemos ahora es completamente insuficiente y hay que seguir avanzando. Ya hay un túnel abierto que se utiliza, señora Rouco, porque hay dos y uno se utiliza para camiones. Por lo tanto, si ¿sí hombre puede llevar camiones, es que lo hace todos los días. Sí, sí, que lleva camiones, entonces puede, puede asumirlo perfectamente. Así que no vamos a admitir la votación por puntos, señora Berroco. Eh, al señor concejal de Medio Ambiente eh, está claro que las competencias son limitadas, lo sabemos, y por eso... Eh, creemos que nada lo que propone, proponemos es inasumible sino todo lo contrario y que es un mínimo común denominador para todas las fuerzas políticas y para todos los gobiernos debería serlo que consideren que resp respirar el peor aire de España con efectos cancerígenos demostrados es un problema prioritario para enfrentar aquí en Sison. Recapitulando. Eh, pedimos una senda de futuro protagonizada por la industria limpia, actualizar protocolos, intensificar campañas de medición, ofrecer información rigurosa y suficiente a las vecinas, que también decía la señora Álvarez Rouco que bueno, es suficiente, pero va a decirme usted a mí lo que es vivir en el oeste y saber si está suficientemente informada. Yo vivo hoy. ¿Vale? Y entonces hoy yo sé, cuando se activa el protocolo de anticontaminación, que la información no llega. Y yo que leo la prensa diaria, pues me entero, pero la gente que no lo hace no se entera. Solo sabes que estornudas un poco más, que los coches se manchan más o que las ventanas te aparecen sucias. Pero hombre, creo que como gobierno más allá de ver si llueve, yo qué sé. Para algo están también las, las predicciones, ¿no? Pues pongamos carteles que también den medidas a la, a la población, gente embarazada, gente vulnerable eh, con problemas respiratorios que puedan aplicarse a sí mismas para poder protegerse. No solo es decir está activado el protocolo, sino que ¿en qué, eh, qué podemos hacer para mejorarlo? Y, Solo decir que conocíamos hoy, como decían, que Preco ha planteado al Gobierno Regional buscar otra ubicación para la planta de tratamiento de plásticos. Esperamos la misma unanimidad y firmeza en la oposición a ubicar esta planta en cualquier lugar de nuestro concejo que la mostrada en un pleno de este ayuntamiento ante una proposición de Izquierda Unida, sobre todo después de aprobar hoy en esta proposición la oposición a la instalación de empresas altamente contaminantes en Sichón. Y mostramos también la indignación por la ausencia de definición en los avances sobre el vial de Jove, porque somos muchas las personas que estamos hartas ya de las promesas en épocas de campaña que después no parece que se traduzcan en nada. Gracias a todos los grupos municipales que apoyarán esta proposición, al señor Pintueles, porque me consta su preocupación sobre este tema y confío que defenderá y desarrollará dentro de sus competencias todas las medidas. Y también agradezco el anuncio de ese estudio que se lleva años pidiendo por parte de la sociedad civil y ayudará a arrojar. Algo de luz. Esperemos que el Gobierno Autonómico también se implique, porque está claro que su dejadez durante años nos ha traído hasta aquí. Pero gracias especialmente a la gente que no se rinde en la lucha por la salud de todos y todas. Gracias, José Luis, por la intervención. Gracias a quienes te acompañan hoy en este pleno para defender eh, el aire que merecemos respirar en los vecinos y vecinas de esta ciudad. También a quienes salen a la calle, a quienes hoy está, están abajo en la concentrados pidiendo. Mmm, algo tan básico como poder respirar sin enfermar. Siempre vais a poder contar con Podemos y SON en esta lucha. Muchas gracias. Gracias, señora Suárez Fernández. Se somete a votación la proposición. Votos a favor. Grupo Podemos, Izquierda Unida, Socialista, Popular Foro y Concejal no ha escrito. Votos en contra. Abstenciones. Grupo Vos. Se aprueba por mayoría. Y ahora iniciamos el turno de preguntas. Se han presentado dos preguntas que se responderán por orden de entrada en el registro del Pleno. La primera la formula la concejala del Grupo Municipal Podemos, doña Olaya Suárez Fernández, sobre la previsión de ingresos procedentes del ICIOT. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. No somos las únicas preocupadas por la previsión de ingresos del Ayuntamiento para este año y no lo éramos tampoco en noviembre cuando vimos la temeridad fiscal que proponía este Gobierno al fiar que cuadrasen las cuentas a la obtención de unos ingresos excepcionales por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Primero, porque suponía pan para hoy y hambre para mañana al equilibrar un gasto estructural con un ingreso puntual y extraordinario, dejando un agujero a cubrir para el siguiente ejercicio. Pero también por la propia inestabilidad que generaba fiarlo todo a que un par de empresas privadas tuvieran a bien arrancar sus obras en los plazos previstos, y en especial fiarlo a que cumpliera una empresa que año tras año incumple, recorta y chantajea. En aquel momento planteamos nuestras dudas, tanto en público como en la Comisión de Hacienda, y se nos despachó sin muchos miramientos. Se dieron por seguros, textualmente, los ingresos de Licio. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? Ni dos meses han tardado en quedar entredicho las previsiones de ingresos de este equipo de gobierno con los titubeos y las contradicciones de Arcelor. Lo que preguntamos es lo mismo a lo que no se nos respondió entonces. ¿Qué pasa si no caen del cielo esos 17 millones de euros previstos? ¿De dónde se va a recortar para que cuadren las cuentas? ¿Y qué garantía puede ofrecernos este Gobierno de que no está fiando la estabilidad financiera de la corporación a la improvisación? Gracias. Gracias, señora Mitre. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, señora Suárez, donde despachar no me he convencido. Pero bueno, Creo, sinceramente Creo sinceramente, señora Suárez, que hay dos formas de interpretar esta pregunta. Una es desde un punto de vista constructivo, algo de lo que ha carecido la posición desde el inicio del mandato, y la otra es de esa, desde esa posición que algunos de ustedes frecuentan de cuanto peor para todos, mejor para mí. Si la intención es la primera, le confirmo que seguimos pensando que la previsión de ingresos está bien fundamentada. Y no existen dudas respecto a que se pueda cumplir. Estamos trabajando de forma coordinada con el resto de administraciones y con la propia empresa ArcelorMittal para que la situación avance tal y como estaba previsto y, desde luego, que somos optimistas al respecto. Como sabrá, una de las claves para que este tipo de conversaciones lleguen a buen puerto es la discreción y la lealtad institucional. Dos cuestiones que sin duda caracterizan a este equipo de gobierno y que por supuesto no limitan que se informe a los ciudadanos y ciudadanas del buen desarrollo de las mismas. Esto último se ha venido haciendo de forma periódica. De esta manera creo que carece de sentido responder a su segunda pregunta, dado que sería ahondar en un escenario que en este momento no es real. Insisto, señora Suárez. Somos optimistas respecto al inicio de grandes proyectos en Gijón. Y lo somos porque desarrollamos nuestra labor desde la seriedad y desde el trabajo. Pero le diré más. ¿Sabe que cuando sí que encontraríamos serias dificultades para ser optimistas, si políticos profesionales como el secretario general del PSOE, que amenaza de forma unilateral con nacionalizaciones imposibles, ocuparan algún tipo de responsabilidad en esta cuestión. Afortuna Afortunadamente para todos y para todas no es así. Entre otras cosas porque los gijoneses, gijonesas, asturianos y asturianas están hartos de excentricidades. Frente a la inseguridad jurídica y empresarial que promueven algunos, nosotros seguiremos trabajando. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Para, 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 para opciones, <coughs> solo. Sí, señor Floro, pero es que es que hay un, me temo que va a hacer una alusión a una persona que no está aquí. Entonces, sí, pero es, es nuestro secretario general. Sí, sí, sí pero no creo en la hora no puede dar su opinión, entonces no lo considero oportuno, señor Floro. Pero que quede constancia sí. de la falta de la Pues que, que, sí, que quede por constancia, por supuesto, eh. por supuesto. sí, sí. 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 Señora Suárez. Gracias, señora alcaldesa. Eh, el punto de vista desde el que se hace la pregunta es el de la preocupación, señora Mitre. Eh, a veces nos ve como constructivas y dialogantes y cuando le llevamos la contraria es que decimos no a todo y, y nos mete a todos en el mismo bloque, como bloque de oposición el mismo saco, con las diferencias que nos pueden separar, que son evidentes. Yo entiendo que no le gusten las críticas, pero hombre, no puede ser que, que, nos, que diga que sí, que nosotros tendemos la mano, pero cuando le llega la crítica, la crítica, entonces ya es el no por el no y cuanto peor para el ayuntamiento, mejor para mí. No es verdad. No es verdad, se confunde de persona y de partido. Al igual que lo deseé en la moratoria, que sí que me genera dudas, pero de verdad, deseo y espero que no haya ningún problema judicial, porque yo no quiero que le vaya mal al Ayuntamiento de Sison. Que recortar no es que recortar a foro, es recortar a los vecinos y vecinas de esta ciudad. Por tanto, no, por supuesto, que no quiero que esto ocurra, pero me preocupa, ¿cómo no me va a preocupar? Ya veremos los grandes proyectos que ocurren. Espero que el molino no sea uno de esos con los que estén contando. Creo, creo que no, por sus declaraciones en prensa de prensa del gobierno, pero evidentemente está ahí, porque este mareo continuo de ciertas empresas que lo iban haciendo mucho tiempo... Bueno, puede dejar en entredicho las, las cuentas. Claro que no quiero recortes. Y ojalá haya más remanentes de los que esperábamos y podamos hacer más parques infantiles y podamos meter la musa el dinero que necesita o que Entusa pueda hacer más inversiones de las que ya tiene planeadas para poder renovar la flota y aumentar las líneas que hacen falta en esta ciudad. No queremos que le vaya mal. Pero claro que nos preocupa porque se negaron a actualizar las tasas. Que yo, además, sí comparto que es verdad que hay que hacer un estudio de ellas, porque no es solo subirlas el IPC, es que si se supone que corresponden a unas horas de trabajo de X técnicos, pues habrá que ver cuánto cuestan ahora esas horas de los técnicos y cuánto les lleva a hacer ese trabajo para poner una tasa correcta y adecuada eh, actualmente. Pero también se niegan a subir los ingresos por el IBI, por ejemplo. Por viviendas vacías, que agradezco que el PSOE ya se una al resto de la izquierda y, y, y la pida, porque cuando gobernaban era muy complicado y o sea, tenían a temas técnicos para no poder hacerlo. O el IBI diferenciado para grandes eh, locales que hagan patrimonio que paguen un poco más, porque, porque, como decimos siempre, hablando de la progresividad, es importante, se necesita subir esas tasas y esos impuestos para poder llegar a todos los proyectos que se quieren hacer, tanto este Gobierno como los que necesita la ciudad de decisión Así que, de verdad, le reitero que es. Un punto de vista de preocupación, veremos los próximos meses cómo evoluciona. Ojalá salga adelante y también eso signifique menos contaminación para, para Sisoni y para Asturias. Por supuesto, queremos que ocurra, pero de verdad que estamos preocupadas. Entiendo que ahora mismo no empieza a meter el tijeretazo a los proyectos que le correspondería, eh, pero bueno, eh, seguiremos vigilantes y los próximos meses esperemos no tener que volver con la pregunta. Gracias. La siguiente pregunta la formula el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Ramón Tuero del Prado, en materias de seguridad y prevención para el piragüismo de iniciación. Tiene la palabra el señor Tuero. Sí, buenos días de nuevo. Señor Pañera, espero que sea más tranquilo, con el mayor respeto, porque ya usted eh, le tengo más, el máximo respeto a usted, no a todos ustedes, de esta corporación. No me gusta hablar de los que no están, eh, porque eso es una falta de educación y me gusta vacilar de lo que uno sabe o deja de saber, porque eso, bueno, en fin, cada uno sabrá. Lo que sabe en política. ¿no? Pero sí que, eh, volviendo a, a la pregunta, eh, ¿qué, qué medidas de seguridad van a hacer con la propuesta que a bombo y platillo plantearon en los jueces de comunicación usted y Jesús Salvador sobre el dique del acuario para el piragüismo de iniciación? Gracias, señor Tuero. Tiene la palabra el señor Pañera. Eh, gracias, señora alcaldesa. Buenos días, señor Tuero. Déjeme que ponerle primero un contexto cronológico. Desde que Foro y PP formaron este equipo de gobierno, no hemos descansado en buscar una solución a los problemas creados por PSOE Izquierda Unida sobre el piragüismo en el Piles, Grupo Covadonga y sobre los recursos de la entidad hacia nuestro ayuntamiento. Tras innumerables reuniones con su directiva, acompañados de biólogos, abogados, arquitectos, etcétera, videollamadas con la Fundación Biodiversidad, visitas al anillo navegable con la Concijela de Medio Ambiente, la visita del señor Salvador y el señor Pintueles del Grupo a la sede de la Fundación Biodiversidad en Madrid ante la negativa de esta última cambiada del proyecto, tuvimos que seguir avanzando por otras vías. Una de ellas fue la reunión con el grupo el día 31 de enero, que tras una conversación previa con la Federación Asturiana de Vela, se llegó a la conclusión de que una buena alternativa era la dársela de poniente. Conclusión que gustó al grupo y con ello se comenzó a avanzar. Lo primero de todo, quitando los recursos al Ayuntamiento, algo que no consiguió el Gobierno anterior. Que tampoco escuchó ni presentó proyectos o alternativas algunas a, a la entidad de las mestas. Bueno, sí, ahora sí, ahora sí que dicen cosas sin abordar datos ni soluciones, pero cosas. Como la semana pasada, donde decían que vayan a remar al cauce bajo del Piles. ¿Preguntó usted a la Federación o a los veteranos del Grupo si cumplen las condiciones técnicas? Ya le digo yo que no. Infórmese y lea la prensa, porque eso se lo llegó a plantear en agosto al Grupo mi compañero concejal de Medio Ambiente, señor Pintueles, y al que la Federación y el Grupo lo rechazaron. También en agosto y también en prensa, concretamente el día 29, usted decía que el mejor sitio para el Piles que había sido un error y no, incluía, no incluir azudes y que todo, todos cometemos errores y que ahora hay otros gestores, gracias a Dios, que hay otros gestores. Sin comentarios. Ustedes, que meses antes le dijeron al grupo que si existe nuevo gobierno, les decía que el Piles era apto, les estaría mintiendo. También sin comentarios. Gracias, señor Tuero. Bueno, no me contestó a la pregunta, desde luego. Son los antecedentes que ustedes quieren que quieren ver. Eh, el problema del anillo acuático, obviamente, es sabido, es más, quizás ya está cansino, después de casi cinco años. Eh, algunos defendimos siempre, siempre defendimos que es compatible, ¿cómo no va a ser compatible un río eh, con actividad deportiva? cómo va a ser compatible. Así que lo defendimos siempre y, y bueno, incluso el anterior gobierno, eh, la anterior Concejalía de Medio Ambiente, bueno, pues llegó a plantear que sería que también era compatible eh, el piragüismo de iniciación con el río Piles. Desde luego, donde ya diferíamos, donde no estábamos de acuerdo era en el, el cómo, cómo hacerlo. Eh, claro que preguntamos, señor Pañeda, claro que preguntamos a técnicos, a federación, a piragüistas antiguos, veteranos, claro que preguntamos, ¿cómo vamos a preguntar? Eh, y desde luego lo que nos han dicho todos es que es una, es una auténtica barbaridad barbaridad el dique de, de, al lado del poniente al lado del acuario eh, yo no sé la nueva propuesta porque han ido cambiando de propuestas también y es importante y eso es bueno además eh. también le digo que es bueno que, se, que haya alternativas diferentes si una no vale pues hay que buscar otras alternativas la del río Piles, la parte baja siempre fue una alternativa encima de la mesa siempre siempre antes hoy y mañana y desde luego con el poco caudal de agua que hay una piragua de iniciación perfectamente puede navegar allí puede remar allí eh, otra alternativa que siempre fue, bueno, que durante tres, casi 30 años el Grupo Coadonga y, y otros equipos de Gijón eh, de piragüismo fueron las lanzas en los tacones, el Panteón San Andrés. Eh, es una alternativa también viable. Otra cosa es que quieran o no quieran el Grupo Coadonga, pero bueno, yo creo que aquí, aparte de hablar de, con el Grupo Coadonga, creo que el, el ayuntamiento de Gijón, la Concejalía de Deportes, tiene que pensar en una actividad deportiva para la ciudad, sea del grupo, con el grupo, ¿por qué no? Ojalá. Eh, con el grupo y con otros clubes de, de Gijón, insisto, buscar la mejor alternativa para, posible para eh, la ubicación de un deporte de iniciación, que es lo que el, el matiz importante de iniciación, para, uh, para los chicos y chicas de piragüismo de, de Gijón, como digo. ¿no? Eh, lo que se plantea ahora en la dársena en, en, en el puerto deportivo, eh, y de lo, que se habla, lo que se habla de que el patronato hacía ahí cursos, hablábamos de kayak de mar. Los cursos que se están haciendo actualmente allí son de kayak de mar, no de piragüismo de para niños. Simplemente eh, me gusta tender la mano, eh, tender la mano a todo el mundo. Eh, cuenten con nosotros si quieren eh, que colaboremos en alguna de las propuestas o de las soluciones que, que podamos aportar entre todos, porque al final es verdad que aquí la suma, la suma de voluntades es de todo el mundo. Y, y bueno, y desde luego no dejen de, de pensar eh, en los niños y niñas, en, el, en la iniciación, que es lo más importante de lo que estamos hablando hoy, eh, de la seguridad eh, de los críos que hacen piragüismo en Gijón. Gracias. Gracias, señor Tuero. ¿Algo que añadir, señor Pañera? Sí. Termino. Eh, respondiendo a su pregunta, le diré que al día siguiente de que el grupo quitara los recursos, me reuní con un equipo de trabajo de ocho personas, integrado entre otros por la responsable de la sección de piragüismo del grupo, con el presidente de la Federación Asturiana y técnicos de Federación y del, grupo, y del mismo grupo Covadonga, y allí me presentaron un protocolo de seguridad y de prevención de la dársena con todas las medidas de viabilidad necesarias. Y le cito algunas: líneas de vida, pantalones flotantes, lanchas neumáticas, iluminación. Etcétera. Por si no está contento con esto, le diré también que la Federación de Vela le aportó al grupo más soluciones, como el transporte seguro en lancha para los niños, hasta la zona de entrenamiento, remolques para llevar las piraguas y hasta planos para pantalones portátiles. Todo esto siempre bajo la supervisión de la autoridad portuaria. Para terminar, le diré que siento un gran respeto por los veteranos del grupo, a los cuales la propia entidad reprobó por hacer esos comentarios subjetivos con total y absoluta falta de rigor sobre la dársena. Comentarios a los cuales usted se agarró por no ahogarse en, en un mar político sin rumbo, de zozobra y confusión, que es como se encuentra desde que se inició este mandato. Muchas gracias. Gracias, señor Pañeda. Iniciamos el turno de los ruegos. Han presentado cuatro, se responden por orden de entrada en el registro del Pleno y el primero lo formula la concejala del Grupo Municipal de Vos, doña Sara Álvarez Rouco, sobre la limpieza del polígono de Lloreda. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Sí, señora Álvarez Ruco. Eh, el tema eh, limpieza del polígono de Lloreda es su ruego, si quiere. Bueno, eh, sí, gracias, señora alcaldesa. Nuestro grupo municipal trae eh, este, este ruego, que es el del polígono de la Lloreda, que proyecta una imagen de dejadez e insalubridad causada por la falta de limpieza. El entorno del polígono gijonés de la Lloreda se ha convertido en un foco pues eso, de, de falta de limpieza por la acumulación excesiva de basuras en las distintas parcelas y vías de la zona. Eh, la Constitución española recoge en el artículo 43 el derecho a la protección de la salud, estableciendo que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública. Y en base a todo esto y cómo está, porque ya fuimos allí con los vecinos y, y, y viendo el aspecto que tiene, pues traemos aquí este ruego para que lleve a cabo los trámites necesarios el ayuntamiento y para que se pueda poner fin a los graves problemas de suciedad que existen en este polígono. Gracias. Gracias. Le responde el señor Pintores. Gracias, alcaldesa. Vamos a aceptar su ruego fundamentalmente porque son actuaciones que ya estamos ejecutando. El pasado mes de octubre recibí a representantes de diferentes polígonos industriales y me trasladaron su malestar porque desde hacía más de año y medio no tenían constancia de que el ayuntamiento hubiera realizado ninguna labor de mantenimiento y limpieza en los viarios públicos de estas instalaciones. Ante la situación de desidia y abandono que denunciaban haber sufrido por parte del anterior equipo de gobierno municipal, nos comprometimos a poner solución al problema de manera inmediata. Y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Desde finales de octubre hasta día de hoy, los operarios de MULS han dedicado 379 horas de trabajo a la limpieza del polígono de Lloreda, por el que este se interesa, repartidas fundamentalmente en actividades de desbroce de maleza, retirada de hierbas en acera y calzada, recogida de residuos y barrido manual. No sé si 379 le parecen muchas o pocas horas, pero son 379 más que las que había hecho el anterior equipo de gobierno. Ahora bien, es importante advertir que buena parte de los problemas de suciedad detectados tienen relación directa con la, falta, la total falta de mantenimiento de las parcelas privadas que permanecen desocupadas y también con la incorrecta gestión de residuos provenientes de actividades industriales que son depositados o gestionados como no se debería. Ambas cuestiones competen a sus propietarios y no a la Administración Municipal. Por ello, nos hemos visto obligados a enviar a través del Departamento de Inspección de Mulsa siete comunicaciones de advertencia de sanción. Finalizo ya diciéndole que estas actuaciones de Mulsa en polígonos industriales eh, tendrán el siguiente curso. Durante las próximas semanas concluirán las labores de limpieza de Lloreda, Bancuñón 1, Los Campones y La Peñona. Y seguiremos a continuación con los viales públicos de Porcello, Roces, Moragaray y Somonte 2 y 3, aunque en este segundo grupo de polígonos que he mencionado se ha detectado un menor grado de suciedad que los anteriores debido a que sus gestores han venido contratando actuaciones de limpieza privada complementarias. Gracias. Gracias, señor Pintueles. Recuerdo en este punto que si el ruego es aceptado, finaliza la intervención. Gracias. Y así ha sido, que ha sido aceptado por el concejal, el señor Pintueles. El siguiente ruego también lo formula la concejala del Grupo Municipal Vos, doña Sara Álvarez Rouco, que, para que se amplíe el recorrido de la línea 25 de Entusa. Tiene la palabra la señora Álvarez Rouco. Pues gracias, señora alcaldesa. Bueno, solamente decirle muchas gracias al señor concejal por haber, por haber eh, dicho que sí a nuestro ruego. En el siguiente ruego, eh, el Parque Empresarial de La Lloreda, de más de un millón de metros cuadrados, se localiza en una zona altamente empresarial. El recorrido de la línea 25 de Tusa, Tremalles-Infanzón, y, y así nos lo dicen los vecinos, finaliza o empieza dependiendo del recorrido de la parada los trabajadores del polígono se tienen que desplazar a su puesto de trabajo en su vehículo causando aglomeraciones en hora punta. Además la zona de la aldea de Tremañes tiene una población rural envejecida que ve como la línea 25 de Tusa los deja más de medio kilómetro. Los vecinos de la zona ya han solicitado a través de escritos al ayuntamiento que se amplíe este recorrido, que solamente son 600 metros aproximadamente, y que se incorpore una parada más. A la línea. La, la instauración de esta parada beneficiaría a un núcleo, ya no solamente del polígono, sino a un núcleo muy envejecido, como ya apuntamos, que actualmente tiene que desplazarse unos 700 metros. Por tanto, traemos aquí este ruego para que el ayuntamiento inste a sus técnicos a realizar conjuntamente con Entusa una revisión. Para prolongar esa línea que piden los vecinos, la línea 25, y que la concejalía delegada de tráfico y de la empresa municipal de Entusa valoren esa posibilidad. Muchas gracias. Gracias, señor García. Gracias, alcaldesa. Si nos ceñimos, señor Arroco, si nos ceñimos a la literalidad de su ruego, podemos afirmar que ya está cumplido, ya que ya hace varios meses, tras que el concejal de participación me trasladase la petición vecinal, valoramos ampliar el recorrido de la línea 25, como dice en el punto 2 de su ruego, e ISTE. Como dice el punto 1, los técnicos de Entusa revisar el recorrido de dicha línea. Evidentemente, tras esa valoración y esa petición de los a los técnicos, lamentablemente la respuesta es que la modificación a día de hoy no es viable. Entonces, para evitar confusiones, creo que lo mejor es rechazar el ruego, ya que entiendo que su, su ruego es que se prolongue, no solo que, que se estudie. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Álvarez. Bueno, pues señor concejal, no sé entonces lo que hacen los vecinos o lo que nos dicen, o a lo mejor nos engañan. No sabemos cómo es posible que olviden que el transporte público es un servicio que debe estar a disposición de todos los ciudadanos. Más allá de criterios de rentabilidad, de lo que se trata es de acercar a los vecinos los los medios de transporte para que puedan desarrollar sus actividades diarias, y en este sentido la prolongación de la línea 25 sería de gran ayuda para los usuarios de esta zona, pero volveremos a hablar con ellos y trasladarle lo que nos acaba de decir. Gracias. Entonces, mire, los vecinos ya cuentan y en la zona ya cuenta con el autobús el 14, ¿no? Que pasa y es verdad, es legítimo que los vecinos o cualquier persona pida pida más, pida pida más, ¿no? Pero evidentemente ya ya pasa el bus 14 que tiene el mismo recorrido que el bus 20 que la línea 25 y los técnicos de Entusa estiman que no, que no o sea, que no es viable, no es viable porque, como ya he dicho en varias ocasiones, el transporte en Tusa la es muy crítica. ¿no? Tenemos que aprobar un plan de inversiones de autobuses que se va a llevar a cabo este mandato, pero sigue faltando el acompañamiento a los descuentos de, del billete de UDUS, un plan estatal que pueda hacer que, lo, que la actividad sea viable. Lo mismo pasa con los conductores. Esta semana andamos, ha habido alguna noticia que estamos muy justos de conductores. Por eso vamos a incorporar, como está acordado con, con el comité de empresa, 25 el 4 de marzo, ¿no? para llegar a intentar eh, contratar a 60. ...en los próximos dos años, ¿no? Entonces, no es un problema de, de querer o no querer. Claro que desde la concejalía queremos que llegue el autobús a, a, a todos los sitios. Pero el problema es lo que se puede. Actualmente tenemos 86 autobuses y yo recomiendo a cualquier persona... ...que ahora que lo aprendí, que se siente en el autobús... ...que se fije en un reloj que lleva el conductor ahí a la derecha. Hay rutas donde el autobús va, va muy ajustado de tiempo para poder dar la vuelta, ¿no? Esta, esta petición vecinal nace de una creencia que es que alguna vez... El, el conductor de la línea 25 los fines de semana va hasta esa gasolinera a tomar un café, a descansar. Porque los fines de semana va, hay menos tráfico, van más holgado en la línea y, aparte, porque hay tres paradas dentro del Polígono bancunión que no hace. Y eso permite que el 25 llegue más holgado y le permite. Pero entre semana, meter una parada más, un, aunque sean 600 metros, supendía un descalabro total de la organización de líneas. Y es la razón por la que Entusa no lo dice que no. Evidentemente, en un futuro. Cuando tengamos más autobuses, cuando tengamos más, sobre todo autobuses y conductores, pues evidentemente se estudiará. Pero a día de hoy, en comparación con otras zonas, insisto, está el autobús 14 que pasa por allí y que, evidentemente, entiendo que pidan más, pero es lo que hay. Gracias. Gracias. El siguiente ruego lo formula el concejal del Grupo Municipal Socialista, don Jacobo López Fernández, eh, con respecto a dar nombre de marcha de hierro a un espacio ubicado entre la calle Los Andes, Margarita Sirgu y Avenida de las Industrias. Tiene la palabra el señor López Fernández. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, y antes de presentar el ruego, me gustaría permitir afear la decisión de la alcaldesa de no ver la declaración institucional, donde simplemente se pide el mantenimiento del empleo. Todos sabemos que Arcelor ha anunciado que iba a cerrar un horno sin ninguna alternativa. Como antes ha feastis las declaraciones de nuestro secretario general, solo espero que en esas conversaciones vosotros, eh, desde el ayuntamiento nos apoye que haya una instalación alternativa. El ruego consiste en realizar un pequeño homenaje a las y los 250 trabajadores de la antigua Ansidesa, que fueron andando hasta Madrid para reivindicar. Una reconversión justa y sin despidos. Hay una plaza en la calle Margarita Sirgo que no tiene nombre, al lado de las antiguas casas de Uninsa, donde nos gustaría que se les pusiese una placa conmemorativa. Gracias. Gracias por alusiones. Eh, eh, antes, concejal, me permite. Eh, bueno. Por supuesto que me pueda afear lo que quiera, pero mire, la, no es una decisión de la alcaldesa no aprobar esta declaración. Le quiero decir, no admitirla, le quiero decir que esto es. Hay un equipo de gobierno y hay unas mayorías y se decide así. Eh, y a lo mejor es que tengo yo más fe que usted y más confianza en que el gobierno de la nación, el gobierno de la nación y el gobierno de la comunidad autónoma eh, puedan llevar a buen puerto todo lo que está entre manos con Arcelor y que tan importante y definitivo o definitorio, como dirían por ahí, eh, es para la sociedad asturiana. Entonces, fíjese que creo que es más bien eso: que tengo yo más confianza que usted en el Gobierno de la Nación, que preside Pedro Sánchez, en el ministro del ramo y en el Gobierno de la comunidad autónoma, para que salga adelante toda esta cuestión tan trascendental para el empleo de calidad en Gijón y en Asturias. Cuando quiera, concejal. Gracias, alcaldesa. Bueno, cuando intervenía esta mañana decía buenos días, ahora ya digo buenas tardes. Desde que llegó a nuestras manos este ruego planteado por el señor López Fernández del Grupo Socialista, lo vimos como como una petición acertada, tal y como él mismo expuso. Es 250 trabajadores y trabajadoras que salieron en octubre de 1992 desde Asturias hasta Madrid para defender el mantenimiento y la consolidación de la siderurgia en nuestra región. Decía un poeta y filósofo español, Jorge Santayana, que el pueblo que olvida o no conoce su historia está obligado a repetirla. Si ya Villés tiene su calle la marcha, del, de, de, la marcha de Hierro, que es el nombre que se le puso a esta marcha de estos 250 trabajadores, y eh, las ciudades del País Vasco con plantas de cirugía también tienen el nombre de la Marcha de Hierro, que eh, también participaron en esa marcha desde el País Vasco. ¿Por qué no tener en Gijón una plaza o calle que conmemore tan importante gesta histórica? Una vez visitado el espacio, gracias al señor López que tuvo a bien acompañarme para enseñármelo, entre las calles de los Andes, Margarita Sitú y la Avenida de las Industrias, y viendo que es una plaza bien agraciada, careciendo actualmente la misma de nombre, Estando la plaza ubicada a la vera de unas famosas viviendas construidas por la propia UNINSA, que lo dijo también antes el señor López, y siempre que la ubicación, esto es importante, propuesta no afecte a ningún espacio de propiedad privada, y siempre que esta acción no suponga un trastorno para los vecinos en cuanto a la modific modificación de direcciones postales, aceptamos el ruego y daremos los pasos necesarios para dar el nombre de la marcha de hierro a dicha plaza. Y asimismo y así aceptamos la instalación. De una placa conmemorativa, como pedías en el ruego, como pedían, y la celebración de su descubrimiento, según marque el protocolo de este ayuntamiento. Gracias. Gracias, señor señor Pendas. Y como acepta el ruego, pues ya damos por finalizada la intervención. Y el último ruego lo formula la concejala del grupo municipal Podemos, doña Olaya Suárez Fernández, sobre la creación de parques infantiles inclusivos. Tiene la palabra la señora Suárez Fernández. Gracias, alcaldesa. Una de las razones de ser de la labor que desarrollamos en las instituciones democráticas es que tenemos la capacidad de transformar la sociedad para hacerla más justa y, con ello, hacer mejores las vidas de todos y todas, en nuestro caso, de toda la ciudadanía de Sison. Entre las asignaturas pendientes para avanzar en este propósito está la inclusión de las personas con diversidad funcional. Hablamos de vecinas y vecinos a las que les debemos el derecho a ejercer su ciudadanía con la máxima autonomía, con el mismo acceso a todos los servicios y equipamientos públicos que cualquier persona. Son muchas las barreras que derriban en este sentido y no solo las arquitectónicas. Un buen punto de partida es empezar a fomentar esa igualdad desde el principio, desde las edades tempranas. Por eso, nuestro robo de hoy nos fijamos en un elemento fundamental del desarrollo de la infancia, como es el juego, que nuestra institución fomenta a través de equipamientos como los parques infantiles en este sentido donde podemos marcar la diferencia como cada vez hacen más ciudades en el mundo es en lograr que esos primeros espacios de exploración de aprendizaje de socialización no hagan distinción entre los niños y niñas que los utilizan sean cuales sean sus capacidades. hoy existen los medios y los métodos para facilitarlo con instalaciones cuyo diseño está pensado para ofrecer diferentes formas de ser disfrutadas a toda la infancia teniendo en cuenta su diversidad funcional y a la vez logrando esa inclusividad en la que todos pueden compartir un mismo espacio. En definitiva, se trata de que todos jueguen con todos y así evitemos levantar esas barreras sociales desde el principio de la vida. Creemos que merece la pena que nuestro ayuntamiento apueste por ello, incorporando este criterio prioritario a todas las futuras dotaciones de parques infantiles, sea en la creación de nuevos parques o en la reforma o incluso en los recambios de los ya existentes. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Pintueles. Gracias, alcaldesa. Bien, se acepta el ruego porque, al igual que en el caso anterior, lo que se reclama ya se está realizando. Según me informa el personal técnico del Servicio Municipal de Parques y Jardines, el Ayuntamiento de Gijón lleva aplicando los criterios de accesibilidad e inclusión en el diseño de zonas verdes de la ciudad desde la entrada en vigor del Real Decreto 37-2003, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley del Principado sobre Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras. Por tanto, en lo que se refiere a las áreas de juegos infantiles, en particular, esos diseños de criterio de diseño inclusivo del espacio urbano llevan teniéndose en cuenta desde hace años, pudiendo ya verse ya en muchas de ellas elementos como los asientos de columpio con respaldo y con cinturón para niños y niñas con problemas de movilidad. Asimismo, en todas las licitaciones de suministro y colocación de juegos infantiles o biosaludables que estamos tramitando, se prima siempre en la valoración de las ofertas la incorporación de elementos específicos que tengan el mayor grado posible de integración y adaptación para los usuarios con movilidad reducida u otro tipo de discapacidad y que permitan además, lo que usted apuntaba, que estos puedan participar de manera interactiva con el resto de niños o usuarios en los diferentes ejercicios, actividades o juegos de los que conste la instalación. Gracias. Gracias. Pues como se acepta el, el ruego, finalizamos la intervención y también el orden del día, por lo que se levanta la sesión. Gracias.